Hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo el número 33 un programa que como estamos teniendo digamos dificultades técnicas de todo tipo antes de que explote vamos a ir vamos a avanzar ya voy a presentar aquí a, a Lazarín Lázaro qué tal estás tío hola qué tal muy bien ya he prácticamente recuperado del covid bueno muy bien no te ha matado no de momento pues la verdad es que bueno a lo mejor sí <laughs> No lo sé. Cerebralmente, bueno, eso da igual. Tampoco sí, hay mucho es, que es rascar. Que no, había, ahí. no había mucho que matar. Yo creo que ha llegado ahí el virus y ha hecho eco, ha hecho me cago en todo y sí. se ha ido. Ha hecho hola y adiós, ¿no? Sí, sí. Correcto. En fin. ¿Y otro otro que tal baila? Don con Buenas, Sergio. Sí, tío, yo no sé. Yo creo que me lo ha pegado Lázaro, tío. Aunque no hemos he visto ni nada. Sí. Tu, la maldad que transmite, incluso en el programa, me lo ha habido de pegar o algo y sí pero vamos quitando que he perdido el sentido del olfato por pues lo demás bien ya ya he recuperado Joder. Sí. bueno bueno me alegra es del día del día que el que quedamos para tomar una caña que luego no quedamos sí. nos <laughs> hemos contagiado Sí, tío. así el amago de quedar nos ha contagiado Deben correcto ser. bueno pues a, al margen de, del que os habla don Daniel Acal estás de momento covid free no <laughs> Oye, hola buenas tardes pues sí la verdad es que sí de momento estoy covid free que yo sepa al menos y nada, me siento un poco mal porque no sabía que, que mis contertulios y, a, y sin embargo amigos Lázaro y Kike lo habían pasado. Y pues espero que no haya sido demasiado, demasiado jodido. No, no sé por qué hablas en pasado porque está, es presente todavía, ¿eh? Yo ya he pasado ya el, el, la cuarentena y esas cosas. Lo que pasa es que me veis jodido, pero porque estoy así. Porque ya <laughs> son los achaques, ¿sabes? Que no no podíamos ya empeorar con lo cual ya el covid pues dice mira esto ya lo dejo como están porque están hechos mierda sí hay, pocos, yo... <laughs> hay poco más que rascar ahí efectivamente claro sí que no en fin y por cierto como es la primera vez que, que viene viene a programa dona calman también con, conocido como como cacal según qué contextos eh, director de playmanía y esas cosas porque a ver los eh, los oyentes nos, dicen, nos piden que presentemos así rápidamente a los nuevos entonces como eres nuevo pues eso, di nada, una frasecita para ti, que digas que te defina, decir, pues me pongo mis ASICs, me voy a correr y esas cosas, pues suficiente. Bueno, pues hombre, más que mis inquietudes ranísticas, creo que a los oyentes les interesa más <laughs> saber, pues eso, que llevo desde 1999 eh, escribiendo sobre videojuegos, eh, en, en casi esos 20 años, casi todos dedicados a la revista Polimania, empecé siendo uh -huh. un colaborador y acabo siendo director. Y nada, pues bueno, pues Ahí está. estoy aquí con, con monstruos, con ganas de, de pasar un buen ratillo y bueno, hablar un poquito de videojuego. Y darle. Eso es. Y darle al tajo, ¿no? Qué correcto, eh, siempre, eh, da gusto. <laughs> sí, bueno, eso es al principio. Luego ya. Mucho porque mucho porque has remarcado mucho lo de. Como es la primera vez que vienes, ¿no? Y es la primera vez, es la primera vez. Que realmente la primera vez que vino se jodió el podcast. <laughs> y ya, o sea, sí, no es la primera vez, ni de coña. Correcto, pero... tiene razón, pero En realidad es la segunda vez, pero, pero bueno, espero no, no gafarlo esta vez y, y bueno, que todo funcione bien y, y que podamos ponerlo bien. Efectivamente. Pero bueno, a ver si a ver si sale algo esta vez. En fin, vamos con la. Bajo la escaleta, ¿no? Sí. Que vamos a. Vamos a arrancar con nuestro querido Jim Ryan, que hacía tiempo que no hablamos de él. ¿eh? Es como, ojo, y por cierto, no sé si habéis dado cuenta que nuestro querido Phil Spencer tampoco hace tiempo que no sale. ¿eh? Eso lo tenemos que remediar. Pero bueno, vamos a empezar con Jim Ryan, el CEO de Sony, que en el reciente CES eh, ha confirmado, no sé si apuesto o no, la fecha de salida de algunos de los juegos más esperados de PlayStation 4 y PlayStation 5. Luego seguiremos con una de las, para mí, noticias más interesantes de los últimos días. Y es que eh, Bethesda y Machine Games en teoría están desarrollando un nuevo título de Indiana Jones. Pero eso no es todo, porque Ubisoft, Massive en este caso, está haciendo lo propio con otro de Star Wars. Se, luego vamos a pasar a Series X y unos rumores que apuntan a que... En principio hay dos títulos en cartera, dos AAA, sin anunciar, y que en un principio llegarían para este mismo año. Y de ahí pasaremos a comentar dos gameplays de títulos como Stalker, como Stalker 2 y Super Mario 3D World, Post's Fury, que acaban de ser eh, lanzados. Y para terminar la actualidad, y cómo no, creo que es la tercera o cuarta semana consecutiva, vamos a meternos con Cyberpunk otro poco. Porque vamos, eso eso es como un pozo, sin un plan. pozo sin fondo que sale, pero en lugar de agua sale mierda ahí, pero, pero vamos, eso no para de salir ponzoña, pero de la pero rica, ¿eh? En fin. Madre mía. Eso Madre es. Mía. Además es que joder qué bien me lo paso con los de CD Pro y Red, me empiezan a caer hasta bien, fíjate, da dan mucho, dan mucho <laughs> juego. Y luego vamos a terminar el programa con el solomillo habitual, que en este caso se lo vamos a dedicar a nuestros personajes favoritos de todos los tiempos. Cuidado, puede ser un solomillo prometedor. De hecho está ahí acá el, ahí bebiendo Red Bull por lo que pueda pasar. Pero antes de darle al tema vamos a empezar con el habitual. ¿A qué estamos jugando, no? Y jode como vea a Donkey Kong un poco despistado voy a hablar con voy a empezar por Lázaro porque es que está combinando todas partes. Así que dale tú Lázaro que está ahí me da miedo. Que está ahí, pero ¿a qué juego? ¿A qué jugado? ¿A qué era? A ver pues eh, de lo actual eh, he cambiado más bien poco de juegos o se no han he hecho nada bueno eh, he retomado Sushima, que tenía ahí un poco. Abandonado, ¿eh? Moribundin, totalmente abandonado, tío. Pero sí. ya. Bueno, ya he. Es que no quiero hacer spoiler, pero bueno. Ya he pasado al, al norte de la isla. Ah, vale. Bien. Que era lo que me decías que ya verás cuando vais al norte y tal. Sí. Lo acabo de hacer, básicamente. He conseguido ya la cuarta posición esta de, de espada y ¿Sí? tal. Y bueno, bien, bien. Bien. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un poco. Es un poco densito, es un poco. O sea, me gustaría estar el 100% del juego dando espadazos y matando a mongoles, tío. Ya, pero es que es por un sandbox, ahí... es lo que tiene, chico. Ya, eso es lo malo, tío. O sea, Correcto. O sea, es como si dijera, me gustaría estar utilizando un lanzagranadas todo el <laughs> juego. En fin. Bueno, pues he retomado su sima y bien, muy bien. Además, eh, en la Play 5 se juega muy bien con los 60 fotogramas por segundo y esas uh -huh. cosas. Eh, he avanzado un poquito más con Dirt 5. Sí, que me sigue pareciendo que en alguna de las actualizaciones han hecho algo raro y sí, se mueve ¿no? regular de hecho lo puse a 120 hercios y se mueve peor que, que poniéndolo normal, Hostia, algo falla ahí algo ¿eh? falla, sí, sí. sí, 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 hacía una cosa muy rara 120 hercios, he conseguido terminarme ya eh, un, de, al final de todas las de todo el modo de historia y como tres, tres eh, circuitos finales, sí. me he hecho uno de ellos ya o sea que le he dado bastante. He seguido con Immortals, que llevo pues eso, unas 40, 45 sí, horas sí, lleva, o algo así. Me, Llevan media vida, tío. Sí, tío. Pues yo he de confesar <laughs> que le he abandonado definitivamente, yo creo, macho. ¿El que Immortals? Sí, pero no por, no por nada, sino porque como estaba en un valle y mi, lo de siempre, te empiezan a llegar juegos y por tema de trabajo tengo que jugar y tal. Es que ahí se ha quedado. Y pinta mal. Eso eh, pinta mal. A mí me preocupa que me haya pasado con Demon Souls. Que tiene toda la pinta. <laughs> que dije, cuando me llegó la telenueva, dije, hostia, lo voy a probar, se va a ver de la hostia. No lo he puesto todavía. Ni la has puesto, y, le, ¿no? y no me apetece poner. Y, y no pinta tampoco. mal también, ¿no? Me da igual, absolutamente. Para sufrir, tío, no, me pongo Ana Rosa, tío. <laughs> en fin, bueno. <laughs> he seguido avanzando un poquito con Anthem. Ya somos cuatro. Estamos jugando ahí en un equipo de cuatro personas, que es bastante divertido. Hostia, ¿quién se y... has engañado, macho? Pues. A gente de Bayouar, de sea, si ¿no? Directamente. Si son amigos míos. Imagínate, o sea, si me ven sí, como, como amistad, esa gente no, no, no discurre, no sabe lo que hace. Uh -huh. En fin, eh, nos está gustando, o sea, lo estamos pasando bien como, como rollo cooperativo, pero he caído un poco en, un, en una cosa que es, o sea, lo bueno de Anthem sí. que es todo ese rollo vertical, sí. o sea, que te puedes mover y volar y tal, es a la vez lo malo de jugar en cooperativo, porque el 90% del tiempo estás separado. Ya. O sea, hay uno volando, otro no sé qué. O sea, hacer las cosas juntos, pero la sensación de estar jugando con, con colegas, casi no, no la tienes. Es una cosa un poco rara. Eh, y vale, lo, lo, lo único así un poco original que, que he jugado ha ¿Sí? sido Call of Duty Zombies. Ajá. Que no sé si lo habéis probado, que sí. el día 14, del 14 al 21, eh, hay una demo eh, gratuita. Te puedes probar uh -huh. ahí un par de demos. Y que a mí me, me, a mí me gustó, ¿eh? lo confieso. Pues, uh -huh. enhorabuena. <laughs> Porque a mí no, a ver, es como, o sea, la propuesta no tiene nada original. Hombre, o sea, es, eh, es, efectivamente. Es lo que lo que ves es lo que hay. Correcto. Pero, tío, o sea, es que ya lo comenté hace no sé cuántos programas. Cuando salió la alfa de 2 de contra 2 de, ¿Sí? de Modern Warfare, ¿Sí? me pareció la hostia. Y eso que era, era una alfa, era, era una cosa súper limitada. Y todo lo que ha ido saliendo para probar, o sea, beta, sí. ahora lo de zombies, de, del, del Black Ops, este Cold War, me ha parecido una cosa súper floja. O sea, me ha parecido una cosa un poco rara. Y zombies, a ver, es que zombies es lo que lo Hombre, que lo que es, o sea, lógicamente. Hemos jugado, hemos jugado una hora, entre cuatro además, que bueno, que, que, que es más guay, pero... Que no hay, no hay el progreso es mínimo. No, no, eso sí, por supuesto. Y, y de originalidad, sí, sí, sí. pues no, de, no sé, no sé. Una, no me. A mí, Cold War este no. No, no. No, eh. No me lo han vendido. Uh -huh. <laughs> ni con demo, ni con beta, ni con nada. Pero bueno. Y con lo retro, a eh, ver. he seguido con, con Super Nintendo. Estoy ahí, rollo Revival, a muerte. A he ver. sido jugando a, a Street Fighter 2 Turbo. No sé por qué. O sea, me pongo en la SNES Mini y, me pongo ahí, y lo veo y ¡pum!, tengo que ponerlo. Sí. Ahora, tengo que echarme ahí un par de combates como mínimo. Correcto. Eh, y estuve, estuve recuperando ahí sensaciones con el interés en el Superstar Soccer de Lux. Hostia, sí. No metí un gol al arco iris. O sea, no sé... Yo, lo es que es chumbo, lo pasábamos ¿eh? con aquello y yo me puse y estaba sufriendo. O sea, le puse además internacional. Digo, venga, va a ver España, que tenía ahí unos nombres, ponía Camacho. no sé Correcto, qué. O sea, sí. Una cosa loca. Me, me tocó jugar contra Suiza y me, como que me cascaron dos goles. Yo tiré una vez a puerta y, y al tercer anfiteatro. O sea, sí, sí, ¿cómo sí. jugábamos a eso, tío? Yo, me, mira, Porque yo he jugado al ISS Dilax hace poco y me he pasado un poco eh, como, como al FIFA, pero un poco al contrario. Es decir, a mí el FIFA, el FIFA <laughs> actual, me cuesta recuperar la pelota, pero en ataque muy bien. Pues en este caso, al contrario, o sea, recuperaba la pelota bien. Pero era incapaz sí, pero de tirar uno... la puerta. Es que cuando sí, llegaba sí, ¿eh? a la frontal, me la quitaban. Era, era incapaz sí, había, de tirar hay, la puerta. Hay dos defensas, el portero, está el, el masajista sí. del otro equipo. Están todos ahí en el área. O sea, es imposible hacer nada, tío. No sé cómo, cómo disfrutábamos de ese juego porque fui incapaz de, de hacer nada. En fin, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, recordé Congo Scapers. No, sí. no sé si os acordáis de Data East. Sí, sí. Que fue como... ¿Qué tal envejecido de, eso? De Joe and Mac. Pues la verdad es que bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la verdad uh -huh. es que me pareció bastante. O sea, de hecho, no recordaba ni siquiera cómo, cómo se jugaba. Y fue como, hostia, voy a probarlo, a ver, y no sé si he jugado o no he jugado. Uh -huh. Se sí había jugado, pero muy poco. Uh -huh. Y oye, está bastante bien. Tiene cositas chulas. En viaje o sea, bien, ¿no? Vale, vale. buena detección de impactos. Eh, a ver, es un plataformas simplón. Uh -huh. Que vas ahí con. pegando con la porra sí. a, a los terodáctilos A ver, de, de, los de, de los de aquella época. Que sí, la sí, mayoría de los juegos eran así, tío. Pero está, está muy bien, ¿eh? Se uh -huh. juega muy bien. Además era para jugar a dobles y tal. Estaba, estaba bastante chulo. Eh, recuperé el Return of Double Dragon, porque a mí me gusta el japonés más ¿Sí? que el americano. Uh -huh. Descubrí que yo sabía que era un poco mejor, pero descubrí que tenía bastantes cosas mejores. ¿Sí? O sea, aparte de las bandas sonora que estaba como descolocada en la versión americana, que... Sí. Eh, los enemigos son un poco más cabrones. Ah, sí. <laughs> sí, sí, sí. Tienen, tienen como más acciones. Uh -huh. O sea, tienen, tienen ahí cositas. Lo puse en difícil también, a lo mejor era eso, pero sí que recuerdo que, que había rutinas de ataque y tal que no hacían en la versión europea bien, bien, bien. y en la versión americana. O sea, uh -huh. que eso hay que, hay que probarlo. Y por último, a colación de, de, del, del Indiana Jones, este que, que va a hacer sí. el Tesla y esas cosas, ¿Sí? estuve probando el Indiana Jones de Factor 5. ¿Sí? Super Nintendo uh -huh. y casi me quedo dormido, tío. <risa> <risa> es posiblemente el, el, el tostón más grande que ha hecho Factor V. Joder. Te lo, iba, único que ha hecho. te lo iba a preguntar. Es que yo en su día, mira que me gusta Indiana Jones y yo venero, Bueno, veneraba Factor 5. Y he de decir que el, la banda sonora me parecía cojonuda ese juego. Pero sí, el juego me parecía una basura. Cinco... No, no, es que el juego, el juego era como. O sea, tú lo veías en vale, pantalla vale. estática y tal. Y decías, hostia, qué uh -huh. bonito. Te ponías a jugar. Y al minuto y medio se te escapa un ronquido. O sea, sí, sí. Es, no, no, pero es, es que. creía que, que era yo. O sea, te lo digo de verdad. No, no, no. O sea, es, era que era ver, yo. Tiene un diseño como muy. No sé si es excesivamente sencillo. Uh -huh. o, pero es súper simple. O sea, es como avanzar. Saltas. Saltas con el látigo para engancharte una. Y. Coñazo. O sea, no hay sí, nada. Sí. Es sí, que no sí. hay nada. No. No sé, está súper vacío. Así que. nada. Que cojan el testigo <laughs> de a ver qué pasa, tío. Bueno. Pero vamos. Bueno. No, no está mal, te y, ha escondido, eh, tío. Y yo creo que sí, sí, sí. Es que seguramente haya mierdas que se me olviden directamente, pero, pero bueno, yo creo que todo lo gordo está, está metido ya. Bueno, bueno. A ver, Don Quijón Ahora pues, sí, ¿no? Sí, antes también, tío. Yo, aunque esté mirando otros sitios, viendo <laughs> la tele o lo que sea, en el fondo estoy pendiente de vosotros también, un poquito, eh. No te creas. Sí, tío. sí, sí. <laughs> eh, a ver, pues yo a raíz del vídeo que subiste tú de Mega Drive, me picó el ¿Sí? gusanillo, tío, y, y puse la Mega Drive. Además de esto, ando a juegos que a mí me parece que son molones, tío, pero que no suelen estar ni en las recopilaciones que saca se Sega para consolas actuales, ni que, ni que sí. están en la Mini, esta de Mini, ni nada. Uno de ellos es, por ejemplo, Ghostbuster, de, creo que salió en 89, tío, que ¿Sí? un plataformas así de acción sencillo pero que está muy bien tío yo lo recuerdo con cariño y lo estaba poniendo y sigue molando bastante tío los gráficos así tipo uh -huh. cartoons molan y el diseño de niveles es muy bueno tío es un juego que pesar lo sí. sencillo que se ha envejecido muy bien y esos juegos se envejecen muy bien sí es muy, sí muy divertido es durillo es dificilillo tío pero está muy bien es un juego muy muy molón le está dando también uh -huh. que sé si aparece en tu vídeo a gino que es un matemático ¿Sí? que a veces se olvida muchas veces y a mí me parece una pasada tío el diseño de los enemigos que Ay, tienen a que es buenísimo. algunos enemigos uh -huh. son un delirio puro tío y no sé es, sí. está muy bien es un juego muy carismático y, y mola bastante tío sí había gente que se metía con él porque decían que los sprites eran muy pequeños digo pues tampoco tiene por qué ser siempre gigantes no, por la no tío La lamentación mola mucho es un para mí es un juego muy uh -huh. y además es original tío en todo el género que es, está sí. muy así siempre muy parecidos este era distinto. Sí. He jugado también a Ranger X, que también por tu vídeo, tío, yo este lo recordaba como una proeza técnica en Mega Drive y lo sigo pensando, lo es una pasada, tío, uh -huh. técnicamente es una pasada, pero el control ni me convencía en su momento ni me convence ahora, tío, es un juego, no sé, durillo de jugar, o por lo menos a mí se me hace durillo, tío, se me hace un poco inmanejable uh -huh. y eso lo ves y dices, joder, es una pasada, pero lo estoy jugando y no, no me resulta divertido, tío, no... No mola mucho y esa... Yo tuve la misma sensación en su sí, vida, ¿eh? Por la, ¿Pero y, qué? ¿Es por, sea... la, por la dualidad de personaje con la no sé, con el hovercraft tío, ¿por este, por yo así decirlo, sí, o no? El, no? el propio movimiento, tío, es un poco... no sé, no... Uh -huh. no... Es la sensación que tenía y la sigo manteniendo, ¿no? Es un juego que yo que sé, parece más eso, para una demo técnica, tío, que para jugarlo y, y pasarlo bien. Luego sí, he jugado uh -huh. también a Splatterhouse 2, que sé que es una saga que aquí tiene muchos detractores, pero uh -huh. a mí me mola, tío. Es un juego, a ver, más simple que todas las cosas, es planísimo, pero la ambientación sí, que tiene y esa. todo el rollo, tío, a mí me mola mucho. Yo hacía los viernes 13 y tal, era sobre todo en aquella época que no había cosas, prácticamente nada en esa sí. línea, tío, era muy original y, y no sé, son juegos que sabes que tienen muchas limitaciones, tío, pero que te molan, sigue molando, tío. He Yo también, me imagino sí. que ese ha envejecido ha envejecido como el culo. No, no creas, tío. O sea, se deja jugar. ¿No? Es, un, es, es, es lo que era, tío. Muy sencillote, muy plano. Ajá. Pero se deja jugar, no no te creas. Además, es, por lo menos los primeros niveles son bastante facilones, tío. En cuanto juegas un par de veces, te uh -huh. haces con ellos y tal. No, no, no ha envejecido tan mal, no no creas, tío. Al menos para mí. Uh -huh. Luego he jugado bien, también bien, bien. de. Me ha con Risky Woods que es un juego que, bueno, ¿Sí? no es original de Mega Drive Ya sabéis, pero que la versión de Madrid está muy bien, tío, además tiene Este es uno de los primeros juegos españoles que salió En consola como tal Y a mí me sigue pareciendo un juegazo, tío Creo que merecería más repercusión Es muy estilo, salvando a la distancia Algo San Goblins, quizá un poco en esa línea, muy muy Difícil, tío, sobre todo si lo juegas Ahora sí. que se ha vuelto más torpones, es dificilísimo Es un juego que requiere, <laughs> requiere Que le eches horas, tío, y, y esas cosas Pero tanto a nivel jugable sí. que tiene un Grado de detalle, tío, muy chulo y la jugabilidad y todo es un juego muy está muy bien tío la versión de Mega Drive esta que es distinta Ajá. a las que había originales de, de ordenador y tal está muy bien tío está muy cuidada y mola mucho y nada muy principalmente bien. eso es lo que le está dando tío a Mega Drive casi todo luego a cosas también un poco actuales pero es que tío paso de repetirme en plan Lázaro lo dejo a Destiny otra vez no, no. <laughs> así que está eh, bien no he mencionado Destiny principalmente tío. Eso, correcto te... uh -huh. bueno no está mal uh -huh. bien bien y a ver, nuestro querido invitado, a Calman, ¿a qué has estado jugando últimamente? Ya sabes que a, a los invitados les dejamos un poquito más de, de cuartelillo. Pues no, porque yo, mira, justo me habéis pillado que la semana pasada en la revista, con lo cual he jugado poquísimo estos últimos ¿Sí? días. Eh, sí. A ver, eh, retomando el guante de, de Quique. Yo también he jugado a Mega Drive, ¿Sí? a ninguno de... no he visto tu vídeo, lo, lo, lo reconozco, lo siento Sergio, pero lo veré, pero bueno, para alguna cosa de la revista que estoy preparando me he puesto el, el Quackshot, tío, ese, Hostia. Uh -huh. ese pato Donald Mills Indiana Jones con esa ¿Sí? mítica arma que era la, la pistola esta de los atascadores y... Sí, eh, qué y ventosa, joder, sí. no, Dios, Efectivamente, y yo guardaba un gran recuerdo de ese juego. Bueno, yo es que soy muy del pato Donald, y, y la verdad es que bueno, me lo pasé muy bien recordando ahí ese, ese Spanglish que hablas en el nivel de México. Thank, thank you, sweet sen, señorita, y esas cosas. Está, está muy chulo. Eres muy, eres muy de ir sin pantalones también, como el pato Donal. También, sí, de puño. hecho ahora mismo no los llevo. Tú no sé si me lo, no me lo ves, pero ahora mismo no llevo pantalones. Nada, no te levantes, por favor. Nada, bien. Bien. Broma, gracias, gracias Sacal y nada y bueno también bueno he aprovechado las como también decía Kike que ahora manqueamos más he aprovechado las ¿Sí? bueno las facilidades que nos otorgan las, ¿sí son? las consolas actuales para finiquitar una vieja cuenta pendiente que tenía con Super Castlevania 4 me lo estoy oh, jug... sí, sí, me lo estoy jugando ahí en, en fantástico, la Dios. recopilación esta de tiempo sí. para Switch Sí. Y nada, y hombre, con algún saber State y agua trampilla, pues ya me lo he acabado. Y muy guay, tío, a mí, vamos, es una un pero, pero, si ese, pero capullo, si ese juego era, era muy fácil. Sí, tío, no sé. pero era muy yo, fácil, yo, yo he siempre sido muy, muy, muy paquete, tío, para estas cosas. Entonces, pues me ponía muy nervioso y nada, al final, pues, bueno, nunca me lo había acabado, lo reconozco y... Pues ahora sí. de hecho verdad es que era de los Castlevania más accesibles tío que yo recuerdo por lo menos la memoria sí, sí, que tengo sí. era de los sí. más siempre. sí 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 porque, sí, porque luego, luego luego me puse el el, el blue lines el de en Generation, el de mega drive y efectivamente pues, eh, sí. Sí. sí sí supongo que por el, que por el tema del látigo no el látigo es el látigo que puedes más o menos manejar con más precisión le da un, un extra de facilidad mm. pero no sé yo no yo soy, un, yo soy un mango ¿qué lo voy a hacer tío yo nunca he sido un <laughs> jugador de hecho pues pues, y nada, y en... no, no, sí, no está mal. Yo decía porque, joder, es que eh, del Castlevania de NES, o los tres Castlevania de Ness, pasabas al de, al de Super y eso era un paseo militar. Pero total. Sí, eh, era un poco. Era un poco pues facilito, que el, es sí. que los DNS eran, eran para mirar. Eso sí que Sobre chumos, todo el primero, tío. Chungo, Yo el Dracula's Curse lo recuerdo un poco más. Como ya era un poquito más largo. y sí, tal, sí. Pero el primero, sobre todo, tío, empezaba más o menos accesible. Pero los dos, tres últimos niveles era imposible, macho. Unas trampas. Sí, 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 sí unas trampas que sí, te sí, hacían sí, sí. ahí. Madre Oye, mía. Nunca, sí, nunca sí. hemos joder, hablado del, del Haunted Castle este, ¿eh? De la versión de recreativa. Bueno, se llamaba Vampire no sé qué. En Japón. Menuda puta mierda. ¿eh? El protagonista era mostruenco tío. No era ese, se había mazado ahí para decir a su claro, tenía, sí, una, sí, sí. tenía una chepa considerable. Sí. Y andaba como, vamos. Madre mía. Vaya basura, tío. Correcto. En fin. 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 Además bueno. era totalmente imposible. O sea, te dan hostias sí. por todos los lados. Bueno, en uh -huh. fin. fin. Ya hablaremos. Bueno, ya te <laughs> hemos interrumpido día. suficiente acá. El y, en el tema, y en el tema actual, pues bueno, he seguido, he seguido con Demon Souls. Yo sí lo he puesto, Lázaro. A mí, bueno, lo, lo que os conté en el programa anterior, que no al final no, sé, no tuvo lugar, pero bueno, a mí me sigue, sí. me sigue pareciendo eso, eh, un juego mayúsculo. O sea, creo que esta, este, esta nueva versión pues, bueno, le da lo que le faltaba al original, que son eso, eh, una, una jugabilidad mejorada y unos gráficos pues, pues, muy, uh -huh. muy de ahora. Y no sé, la verdad es que yo lo estoy disfrutando. También he puesto, sí, sí. también he puesto, eh, o he recuperado. Recordando la, right. review, la review que hiciste tú, Sergio, para la playmania el último Call of Duty, el, el Cold War. Sí. Que bueno, que buscaba algo sencillito y, y pequeñito y cortito antes, antes de ponerme con Cyberpunk. Y bueno, la verdad es que, pues como decías en la review, efectivamente, pues un suerte bastante variado y bien. También he empezado el Scott Pilgrim, que creo que también te suena, que tú también has estado con él. Oh, eh, correcto, eh, maravilla. Swiss. Bueno, un Vitena, pues no es, que no es el mejor y creo que han salido cosas mejores después. Eh, le hace Struso Race sí. 4, por ejemplo, por, por un ejemplo fácil. Sí. Pero han salido, han salido dos cosas mejores. Pero, bueno, mala mucho. Yo creo que sí. Dos. Es un juego muy recuperable <laughs> y efectivamente, bueno, veo que el Acero está en sintonía. Creo que es, es, creo que es un juego. Sí, muy, muy fan. Muy, muy sí, fan. tío, es un juego que, bueno, eh, hasta ahora bueno, se ha recuperado porque, bueno se perdió por el tema de los digitales que... Sí. Y, bueno, y gracias a Ubisoft, pues bueno, aunque creo que podían haber hecho una versión un poco mejor, añadiendo alguna cosilla más, pero bueno, eh, está bien poder poder jugarlo. así y en Switch la verdad es que se juega muy bien. Sí, sí, sí. Gran banda... Bueno, a mí lo que más me gusta es jugar la gran banda. Donas, sí, uf, te digo, eh. guay. sí, sí, sí. Así ah, es, claro. Eh. Yo tengo que confesaros que tengo la melodía de llamada del móvil, desde que salió el juego, tengo la melodía del primer nivel. Uh -huh. Pero para siempre, ahí. O sea, no, no la he cambiado y no pienso hacerlo. Uh -huh. <laughs> que, es que mola mucho. O sea, para mí lo mejor de juego es la banda sonora, en serio. Es y no increíble. porque el juego sea malo, es que el, la banda sonora me parece de lo mejor que se ha hecho el, en los últimos el, años. El pixel art del hombre este, que no recuerdo ahora cómo se llama, sí. que, que había hecho solo como, como GIFs y animaciones así un poco aisladas, y le uh -huh. pillaron para hacer el juego. Me parece brutal o sea, sí. los sprites y todo, todo el arte me parece, me parece una pasada. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también estoy yo estoy con Akal, ¿eh? O sea, después eh, de haber jugado a juegos como sobre todo Street of Rage 4, para mí de Takeover Hombre. que me gustó mucho, que es mucho más desconocido, pero tal, no es lo mismo, evidentemente. De hecho se echan falta yo he echado en falta que Ubi le metiera un poquito de mano, pero bueno, aún así sigue siendo muy bueno. Pero ha pasado de ser un juego soberbio a ser un hace... muy buen juego. Fue de hace 10 años, ¿no? Salió hace 10 años prácticamente. Bueno, no lo sé, pero ha llovido, sí, sí. Sí, 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 sí es que 10, 11 años. Eh, hombre, para la edad que tiene, claro, o sea, para claro. los años que tiene, sí, sí. en su día fue un, sí, sí. una locura. Y yo creo que sigue. Yo creo que no envejeció nada mal. ¿eh? No, 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 sigue en buena forma, desde luego. Muy bien. Pues, ¿algo más acá? No, 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 te doy te doy paso que seguro que tú tienes mil millones de juegos, como todos todo los programas, para, para contar. No, no, no mucho más, ¿eh? porque el, está un poco liado últimamente. Pero... No, te, no, te no te creo, creo no te creo. Inventiva para... Tengo para, alguna para... inventiva, sí. De hecho, para me, me un era... sí. Gol... Golden Force, ¿qué te parece? Ah, me suena, suena hipergenérico, además, tío. ¿A que sí, sí es que... Sí. Es que no ma... a estas horas no me apetece inventarme un nombre, entonces, he dicho, va pues Golden Force, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Tal Perfecto. cual. No, a ver, Golden Force, el, el enésimo juego que, a ver, ellos venden como que es un run and gun y yo matizo, no es un run and gun, es un, sí, puede ser un run and gun pero con toques de, plata, de plataformas muy, muy acusados. Es decir, el típico juego de acción plataformero de toda la vida, básicamente, con pixel art y demás historias, modo cooperativo y un nivel de imposibilidad bastante <laughs> manifiesto, es muy jodido. Además hay un montón de jefes finales, de hecho el primer nivel que es tutorial es un jefe final que a ver, evidentemente no es imposible, pero ya Turillo y he dicho joder macho, es lo típico que cuando estás jugando y dices, joder macho, si este es el primer si ese es el nivel de tutorial, que yo, yo, yo conozco a mucha gente que no se lo pasa, pero te lo digo, lo digo de verdad, juega, juega, gente que no se lo pasa, digo, ¿cómo será los siguientes niveles y efectivamente es un, poco, es un poco imposible, pero mola. Es, infer es infiernito, ¿no? Sí, pero ya sabes que a mí estos juegos me, me molan. Lo que pasa es que empieza a estar un poco cansado también de que todos estos juegos, los personajes hagan lo mismo. Es decir, atacar, el dash este que se usa ya en todos los juegos. O sea, no sé si habéis fijado. El dash lo meten ya a copón. Venga, sí, cuento, sí. no, lo meten a copón. Entonces, bueno, le falta originalidad por todos lados, pero sigue siendo, para mí, un juego bastante entretenido dentro de de su género Ya que dices eso me has recordado a un juego que luego haré un inciso claro está <laughs> eh, al respecto eh, termina termina y luego hago ahí un pequeño inciso vale perfecto eh, bueno, obviando evidentemente Scott Pilgrim que ya, ya está hablando de él Lázaro he estado jugando también al Werewolf este Apocalypse <laughs> no sí pero no puedo decir gran cosa porque hay embargo y, vale. y tal pero tío, no pinta bien eh <laughs> No, es, no me desvelas nada que no pensara yo. No ¿eh? pinta muy bien. Sorpresa <laughs> <laughs> a la gaunas. ¿Ves? Aquí me hacía falta el, el móvil y hacer ahí... Tu, 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 Correcto. Que sonase ahí un gol de Morse. Y me jode porque a mí, si a de estos estudios, a ver cómo decirlo de forma suave, humildes, entre comillas, lo que hacen doble es que me cae bien y me gusta. Porque por lo menos intentan último, cosas... Es lo anterior que hicieron, es que me suena mucho haber visto hace poco algo de ellos, pero no recuerdo, no recuerdo qué hicieron. Los de, esta gente estos son los sí. que ay, ¿cómo se llama el juego este que te gusta a ti tanto? Eh, Oscurito Qui, eh, Don Quicón Oscurito tío dices en no serio es un... tío, <laughs> me da más pistas Sergio está complicado el Sticks tío. el Sticks ese Master of Shadows Coño, pero, ese, pero, ese, pero ese es de hace mil años capullo o sea, <laughs> es, es temporal y se llama Master of Darkness además no el igual no hombre no hombre pero te estoy hablando de Sticks que se llama Master of Shadows. Sí, lo que o sea, pasa. es <laughs> Que esta gente hace el Sticks ese, que es que era una, un rollo de sigilo entre Duendes ah, sí, y no, no, no. el Tour de Francia. Correcto, pero luego el, el Lords of Men este no está mal. Pero bueno, en fin, que a mí esta gente me parece que por lo menos intenta cosillas, pero es que en este caso es un poquito. es un poquito durito. Pero bueno. Eh, bueno, y mientras Lázaro se va, pero esperemos que vuelva pronto. Sí, es que, sí se ha ido. que se ha ido totalmente. Sí. Está, estoy estoy Está, ¿no? en espíritu. Sí, no sé vale, qué. Pasó. Vale, vale. He abierto, he abierto la página web de Ciani de Estudio y ha explotado Discord. Correcto, si sí, no lo hagas. En fin. Vale, aquí <laughs> o, o se hace una chuleta o nada de mirarlo en directo. Eso La es. cagamos. <laughs> eh, a ver, y luego le he estado dando más a personas 5 strikers. Que, joder, uh. yo tenía. Que ese juego que la semana pasada estuve haciendo, estaba jugando, pero no podía decir por tema de Margo, ya es lo verdad. puedo decir. Y, a ver, lo que tengo que dejar claro es que yo creía que era más Musou de lo que es, y es que en realidad es un, se parece bastante a, a, a una continuación directa de lo que sería Persona 5, y no hablo de Royal, Pues Royal, al fin y al cabo, es una especie de expansión, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero en este caso ya es una secuela directa, además, desde el punto de vista argumental, que no voy a decir nada. Pero me ha, me ha sorprendido muy gratamente. Es decir, es como Persona 5, parecidísimo, solo que en lugar de, de que las batallas tengan el lugar por turnos, se convierte en un museo Pero es que tiene, realmente bueno. buena pinta ya de Maravilla. por sí Sergio. No, no parecía la típica, sí, 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 a ver, saber de lucha o de cosas así, un poco más para aprovechar la franquicia, tío. Tenía muy buena pinta. No, no, a ver, ya sabes que yo soy. Yo ya sabes que yo soy un gran defensor de los juegos tipo Musou. Sí. Y yo, para mí, el referente es, es del Dragon Warriors Heroes, que me parece buenísimo. Pues eh, yo creía que era una cosa así, pero quizá con un poquito más de rol. No, 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 que va, que va. Es que tiene muchísimo rol. De hecho, eh, al principio del juego, pasas el tutorial típico que te, te enseña cómo se lucha y demás, pues es que a lo mejor hasta adentro, no sé, pasan como. Mínimo 15 minutos o 20 hasta que vuelves a luchar. Es un juego de rol, rol. Oye, Sergio, ¿te referías al, al Call of Cthulhu antes? Sí, correcto. Ah, sí, sí, es cierto. El chulo, ese. Ese, es, ese es suyo, ¿no? Sí, es suyo, sí. sí, sí, sí yo no sí. he querido mirar más porque, para que no, no explote no, mi no. ordenador Pero sí no, y además <laughs> es correcto, me gustó mucho, tío. Sí, sí, es que nunca me acuerdo del nombre ese, es que sí, va como va a na, es, Kuchulu, ese. Sí, es es, que es, es poco famoso, no está basado en nada, sí, no. No, lo que pasa es que, que hay como 20 juegos basados en, en, en los mitos, esto de Chulu, que se llaman prácticamente igual. El tema, el tema literario, bien, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente. No, es, el, es, el, es la pronunciación, que no sé, no sé cómo se pronuncia, sinceramente. Ya, ya, no sé cómo, se yo creo que nadie sabe cómo es se pronuncia. Es que eso da lugar a discusiones, vamos, de, desde muchos tiempos. Nadie se pone de acuerdo cómo se pronuncia esos La ventaja mía es que me la suda. Entonces, bueno, me, me da bastante igual. En fin, eso en lo, en lo moderno, que está jugando alguna cosilla más, pero bueno, eh, me, lo, me lo dejo porque tampoco he dado mucho. Y luego, en la, como bien decía Quique, en lo retro está jugando a juegos de Mega Drive bastante desconocidos. Eh, digamos que el más conocido de todos los que metí en el vídeo y de los que está jugando es el Ranger X, que efectivamente yo creo que sobre todo se hizo famoso por el tema técnico. Pero luego está intentando meter juegos bastante menos conocidos, como Twinkle Tail, por ejemplo, que no lo conoce ni Dios, que es un juego bastante particular porque es un shooter con perspectiva cenital. Lo que pasa es que le meten temas de rol, por así decirlo, de aventurilla. Puedes cambiar de armas y tiras así magia y tal, y es bastante chulo. Eh, a mí me gusta bastante El Viento, la que es, bueno, es una especie de trilogía. Eh, el que más me gusta de los tres es el primero, que se llama así El Viento. El segundo es el, el Ernest Evans este, que es un poquito... Mola bastante, es un, cambia bastante el género de un, jue, de un juego a otro, pero es una especie de Castlevania, pero con unas animaciones nefastas del personaje, es lamentable. ¿Sabes a qué o sea, ¿Es a esa que me recuerdan las animaciones? Sí, sí. <risa> <risa> pero es no un bestia. Algo es Algo Resurrection, que es que estás... Sí. Que... No lo digas, estás, no lo digas, que ahí, lo... Pero bastante, era bastante gracioso el movimiento del Ernest Evans. Ese, era, a mí me hacía gracia. Porque sí, se supone, dirías. a ver, si no te lo dicen, tú crees que es un robot y dices, ah, pues está bien hecho. Y no, <laughs> es humano. <laughs> en, en, teoría, Madre mía. en teoría es humano, pero, pero bueno. Y luego un juego que lo tengo que mirar porque nunca me acuerdo cómo se llama, que es El One y One que a ti te molaría bastante, Quique, porque se parece bastante a... A los juegos estos tipo Bubble Bobble El Snow Bros Que tanto nos molan sí. Y que he hecho Tanto de menos El Bomb Jack Pues es de ese, de ese estilo O sea, no es exactamente igual Pero es un concepto de juego Bastante similar Y es decir que todos, los, todos ellos Todos los que metí En el reportaje Han envejecido Realmente sí. bien O sea, como el Ginox Por ejemplo Que comentaba antes sí. Por no repetirme Algún shooter Que otro más por ahí que por cierto, Mega Drive con Solón para shooter. Sí. Que la gente Sí, se... los, de, los de Toaplan hicieron buenas conversiones, ¿no? Sí, Toaplan era bastante bueno en eso, efectivamente. Qué sí, maravilla. Sí, sí. Efectivamente. Así que. Así que nada, pues hasta, hasta aquí, ¿no? Ahora maravilla. vamos a. Espera, 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 déjame. Hacer ah, un tu inciso. inciso. Era, era sobre. Nada, jugar. Era, era, jugar. Vale, era, vale. era una cosa mínima. Eh, me dio por un, una tarde que me aburría me dio por, por eh, activar las, el mes de prueba de Apple Arcade y tal. ¿Para qué? ¿Por qué? Eh, pues no lo sé. No lo sé. Se aburría. O sea, ahora me doy cuenta de que, de que no tiene ningún sentido. Empecé a probar cosas y uh -huh. me di cuenta de la cantidad de juegos que hay. Tú has dicho rollo genérico, plataformas sí, y tal. Sí. Ahora en, en, en el móvil está de moda el rollo, pues eso, perspectiva así como vertical. ¿Sí? rollo eh, pues mazmorras, ¿Sí? cambio de personaje. O sea, la mitad de los juegos de Apple Arcade son así. Son así ahora. Uh -huh. es, es una cosa un poco. Y me bajé uno que se llama. Es el, el Ocean Horn. Este, el ah, famoso, sí. sí, sí, sí. Eh, pues, se llama Ocean Horn Chronos Dungeon. Y es. Pues parece un poco a Link to the Past. Así de perspectiva. Pero es más arcade y más de matar y tal. Ajá. Uh -huh. Y es que hay muchos muy parecidos en el catálogo. ¿eh? Yo es que me quedé. Un poco... Yo me quedé en los autorranes. En el tema móviles, cuando estaban de moda los autorranes. Hay alguna cosa graciosa. De hecho, no, lo, o sea, no me puse la pelarca de por este, sino por uno que se llama What the Golf, que es un juego de golf eh, que, que empieza. O sea, es, es muy de coña. Y, y empieza el, el primer nivel: es tú ¿Sí? que vas a, a darle al, a la bola con el palo de golf. Das la potencia y al soltar eh, lo que hace es que sale, tu, sale el palo volando. Tiras primero el palo y tienes que dar en la bandera del, de, del green. El siguiente nivel le das y sale tu personaje volando. <laughs> o sea, en otro tienes que tirar el palo y dar a tres gatos que hay perdidos por ahí. Suena, por el escenario, suena pues. tan, tan apasionante como la cara que está poniendo Don Quijote. Sí, sí, no, sí, ¿sabes? Estaba, estaba pensando, vida, tío. Kike, que yo, yo creo que, no sé, a lo mejor me aventuro un poco, pero ninguno de los que estamos aquí hemos, partido, hemos visto un partido de golf en nuestra puta vida ni hemos jugado a golf jamás. Y, pero luego, tío, es, es extraño que, que, que en este sector, soy? Sergio, tú lo sabes también. Hay mucha gente muy aficionada a los juegos de golf, tío. Hay bastante gente, tío. Sí, a mí, sí, bueno, me... a, a, mí de hecho, a mí, de hecho, me gustan. Mm. Empezando yo por me... ahí. Entre ellos, encontré... uno que se es un poco trampa. Uno que se llama Golf Story. Que esa te gustaría incluso a ti, que es un DRPG, está, básicamente. Está bien. Sí. Está bien, lo que pasa es que, que me dejó un poco perdido. Porque había, había momentos que no sabía dónde ir. Yo lo empecé y me quedé ahí un poco. Pero ya. bueno. Te pasa que, mucho eso, ¿eh? Por cierto, yo me lo haría mirar. A poco. mejor de todo es que poco. soy idiota. Que, que, <laughs> muy probable. <laughs> que hablando de lo de juegos de golf, sí. O sea, yo me, me, me compré las gafas de VR estas, las Playstation VR hace relativamente poco ¿Sí? y meses antes de tener las gafas me compré el Everybody's Golf VR este con Vaya. una oferta. O sea, yo quería las gafas solo para jugar a eso. Muy bien, qué y, bien. Yo conozco, eso, conozco y, a la, es, a, la a una de las desarrolladoras de Everybody Golf, a Noriko y desde entonces me he empezado a aficionar un poco al juego, no diré más. <laughs> qué, qué bien, Kike. Bueno, Madre mía. Norico Panrico, tío. <laughs> en fin. Bueno. Qué bien. Eh, bueno, vamos con. Vamos con la actualidad, ¿no? Después la de estar incisos Venga. de mierda. Esta mierda. Espera, espera, espera. Falta a un ver. inciso. Joder. Bueno, eh, eh, Forma un poco parte de la actualidad, que esto. A ver, es, es una cosa... Es una cosa así cortica. Eh, es, esto para la gente que esté interesada un poco en el desarrollo de videojuegos y tal. Tengo un colega que, que, que se ha montado un canal en YouTube. ¿Sí? Que se llama RamRomCheck. ¿Sí? Eh, es un tío que ha trabajado en Electronic Arts, en Microsoft, eh, se en Startup... De, ¡Madre de... mía, ¿eh? tus favoritas! Es una... No, hombre... En Bethesda pero, también. Pero, pero esto, esto es un amigo. Esto no es Philip penser. <laughs> Eh, se montó una startup de para hacer simuladores de conducción súper realistas uh -huh. o sea el tío es un, es un es un top de la del desarrollo y tal y ha montado un canal de, de YouTube en el que explica cómo hacer Ghost and Goblins desde cero a través de Unity uh -huh. eh, cogiendo los, los sprites eh, pues un poco diseñando escenario la sí. jugabilidad eh, desde cero o sea para alguien que no tenga un, vamos que tenga unos conocimientos mínimos de programación uh -huh. Eh, unos conocimientos mínimos de matemáticas lo puede, lo puede seguir. Y el tío, el tío es que contra la mogollón lo hace uh -huh. bastante ameno. Así que si alguien está interesado en, en conocer un poquito ahí los entresijos de los de los sobre todo clásicos, ha empezado con Ghost and Goblins, pero yo creo que no se va a quedar ahí. Uh -huh. Seguro que, pues que se pasen que A Bruno dime, dime, le interesa, dime. eh. A Bruno, ¿te imaginas que hace una versión ahí con animaciones buenas, tío? De... Joder. <laughs> pues eso, se llama Ram Rom Check. Y, y es, es un canal de, de un amigo que se llama Iñaki Ayucar, que es un catacrack, y ya estaría. Ya estaría, Ya estaría, ¿no? Bueno, sí. bueno. me da hasta miedo. Aquí la cuña, hasta aquí la cuña publicitaria. Bien, bien. Da... Y como siempre, no patrocinada, qué grande somos. El caso es que ya me da miedo decir que, que, que voy a arrancar con la actualidad porque me vas a interrumpir otra puta vez, pues no sé. No, sí. no. No. O sea, voy a que... apagar el. Mira, voy a desenchufar el micro no, no, no. No que se jode caster pero para, pero para siempre, ¿no? Sí, Correcto, sí. muy bien. En fin. Pues oye, vamos con vamos con Chicha. y nuestro amigo Jim Ryan, CEO de Sony, que en el reciente evento del CES ha confirmado la fecha de, sal de salida de algunos juegos bastante esperados de PlayStation 4 y PlayStation 5, que a posteriori eh, parece ser que las han borrado. Eh, misteriosamente las han borrado o sea no se han arrepentido de ello y el caso es que eh, tiene algo de interés porque juegos como eh, Ghostwire Tokyo lo fecha para octubre de este mismo año Little Devil Insight julio Solar Asia en junio Kena Bridge of, of Spirits en marzo Stray en octubre y aquí lo que más me interesa es que juegos como Ratchet Clank, Rift Apart, simplemente comentó que iba a salir en, el, en este año y ya está. Del nuevo Gran Turismo ni tan siquiera lo, lo comentó, algo que dio bastante que hablar. Project Atia, el proyecto este que a mí por lo menos me interesa bastante de Square, lo da para enero del 2022. Y ya Pragmata, que está el Pragmata juego este va. al 2023, <laughs> que era el juego este raro uno de, de Capcom, que se va a 2023. A hasta, ver, que no, hasta, que, hasta que la gente de Capcom no descubra de qué va su propio juego. Sí. Y, <risa> <risa> Correcto. <risa> en fin, mía. a ver, eh, ¿cómo lo interpretas tú esto, Lazarín? Es decir, lo que comenta deja caer y lo que, sobre todo, lo que omite. Es que, porque, y por supuesto, de Ragnarok, que se me ha olvidado nada. nada, nada. Sí, no, no. Es que es, es más llamativo lo que se ha ido súper lejos y lo que mm -hmm. ni siquiera ha parecido que lo que han dicho. Porque bueno, hay cosillas. A ver. A mí me más que darme esperanzas esto me ha hundido un poco, eh. Sí, totalmente. O sea, te, nos espera un año duro, eh. Me parece. Eso a mí creo porque, yo también. Sí. No, yo no he visto. Porque yo creo que hasta diciembre lo poco que vaya a salir este año va a salir en diciembre o algo así, porque uh -huh. Ratchet de ventana de lanzamiento de consola. A, eso es. Ojo. Ya saldrá este año sí, a eso. primavera y luego ya directamente sin fecha, eh. Sí, sí, eso, eso va a salir al final de año, me temo. Eh, y, y todo lo demás que se supone que tiene que salir este año, yo ya empiezo a dudar que salga. O sea, ya. Ya Horizon no ha hecho ni nada, ni ha aparecido, y Ragnarok, lógicamente, no sabemos ni, ni cómo estará. Pero, pero espera, espera, bueno. te, te corrijo, pero mira, la, para mí la única noticia buena en este caso era justamente Horizon, porque eh, igual que Ragnarok ni se menciona, Gran Turismo, ojo, ni se menciona, en uh -huh. Horizon sí que apuntan que sale este ponía año 2021, ¿no? Eso es, sí que sale este es año, cierto. que para mí es la única noticia buena en teoría que se puede sacar de, de ahí. Pero bueno, luego hablo un poquito más. A ver, eh, Dona Kalman. Bueno, como eh, pues habéis comentado, la verdad, yo creo que el gran juego de Sony para, este, para estos primeros meses es Returnal. Eh, Dios, no, Dios, sí, Dios. Eh, Es que es lo que hay Y, 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 y con sí. eso se ha demostrado que, que Ratchet no lo vamos a ver hasta después del verano mínimo Yo sí creo que va a salir sí, tanto sí. Ratchet como, como Horizon En este 2021 eh, Nunca bueno, tuve sí, muchas sí. esperanzas de que Ragnarok saliera este año Yo cuando lo anunciaron no Correcto. me acabo de, creer, de creer Y, y, bueno, y esto no. viene un poco a confirmarlo Y Gran Turismo sí, 7 tampoco. Pues vamos Todos, todos conocemos a, a Polyphony Y al amigo Katsunori Yamauchi y vamos, no uh -huh. sale ni de broma este año. Vamos, no, a ver, es mi. ¿Va a salir eh, ¿Estamos hablando? Este... Y... Este, este año va a salir un prólogo que van va a salir los coches con tres ruedas. <risa> <risa> o ni eso, vamos. <laughs> yo, ya, no, luego ya ya, veré, ya verán cómo, cómo se apañan. Yo, vamos, en el calendario de este año de, de la revista de que hemos regalado el número pasado, lo puse, lo puse el último mes, en diciembre, y vamos, sin ninguna esperanza de que saliera. Tengo que decir que hace uh -huh. y sin saberlo, el, el octubre de Ghostwire Tokio. Juego que, por cierto, tengo, tengo bastante ganas de, sí. de catar. Tiene buena Sí, pinta. Ahora, ahora yo más, más, que, más que antes, sí. <risa> <risa> te, sí van a, bueno. te van a crecer las ganas. Efectivamente. El ante la escasez, nos ha jodido, sí. <laughs> y lo de Pragmata 2023 ya es. Es, perdóname, pero es un poco de coña O sea, ya dio anunciar sí, un correcto. juego a, a, Ya no a, a año visto, ni a dos Sino a tres años vistas, como que, tío, no sé Yo creo que es contraproducente Anunciar un juego con, con tanto tiempo que, no sé eh, Anuncias un juego, puede más o menos Tener un buen feedback inicial Pero si luego dejas pasar tres años Yo no sé no sé qué bueno hay en, en eso la verdad. Nunca lo he entendido Pues mira, sí, luego, luego, no a... luego, voy a, luego voy a recuperar ese testigo Para hablar de un juego de Switch Que telita Marindera. pero bueno, dale, Lazarín no, que quería decir que, que eso lo puedes hacer con Final Fantasy. Eh, sí, claro, que, eh. un poco, que yo siempre lo he defendido, ¿eh? Que, que sí que era una puta mierda tener que esperar tanto tiempo y tal, pero siempre he defendido que te digan: los rumores son ciertos, estamos trabajando en esto y mm. va a pintar así de guay. No va a salir hasta dentro de dos años y pico. No, no sé cuánto fue lo que, lo que tardó, dos años, tres años, no lo sé. Uh -huh. Pero que te enseñen un juego que además es tan tan, tan críptico y tan raro que, sí. que no. Coño, que si enseñas pues algo de Monster Hunter o enseñas algo de una saga famosa de Capcom y tal, y dices, va a salir en 2023, pero sí. bueno, ¿sabes que Pero encima es un juego que no... que, era, vamos, a mí no me dice nada. O sea, es que era sí, como... No, sabe lo que es. No sabe lo okay. que es. Es como, a ver, pusieron un bingo, y sí. metieron en, 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 una, en, un, en un bingo ciudades del mundo, en otra personaje, ¿Personaje? Y en otra, sí. trabajos. Sí. Y fue pues salió en Nueva York, una niña ah. y un astronauta. Correcto. Y lo juntaron. Así es como hacen la, los teaser Capcom. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. <laughs> A ver, Don Kikón, que, no, está, que yo, estás un poco flipado. Sí, no es que yo no había visto la noticia, tío, de entrada. Entonces cuando lo he visto en el planillo, que ponías tú así muy alegre, así me gusta. Sí, Sony avisa de, de los juegos que confirma, fecha del juego más esperado que has puesto, el juego más esperado. Me he metido con mucho interés y cuando lo he visto he dicho, anda, Sergio, vete ya por ahí, tío. Bueno, bueno me has esperado, bueno, lo que tú digas, tío, pero... Joder, no, veces, el tío. hombre, para, para ti no, para mí sí, joder. No, estoy con Lázaro, tío, es más, es más preocupante las ausencias que hay y la falta de concretar claro. juegos como Horizon y tal que, que lo que anuncian, tío, lo que anuncian, pues bueno, vale, bien, pero que no digan nada de God of War, que yo sí he dicho que a lo mejor que probablemente llegará en 2021, pues ya me obliga un poco a dar la razón, con todo el dolor de mi corazón, tío, tiene pinta de que no vas a salir este sí. año y bueno pues tío si sale Horizon y sale Ratchet and Clank con que sea a finales pues nos haremos por contentos pero si lo ves con un poco de perspectiva sí que siendo un año un poco pobre tío o bastante pobre sí no no es que ojo yo yo ahí matizo eh, nosotros pensábamos que iba a ser un año bastante bueno en general porque si veías solo lo que Sony mm. tiene en cartera dices pues está pues está bastante bien pero es que ahora mismo ha cambiado tanto el panorama es. que a, si me preguntas al menos así de inicio yo te diría que el que mejor la compañía que mejor line-up tiene ahora mismo es Nintendo. Os lo digo de verdad. Porque así de primeras tiene el Mario, que sale tal que ya. El Bravely Default 2, que ya es. A ver, ya sé que no soy fan del juego, pero a ver, de manera objetiva es muy bueno. De hecho, la demo está, le he estado probando un poquitín antes y tal, y es muy bueno. A mí tiene muy buena pinta el juego. Monster Hunter, tanto el Rise como el Stories 2 también salen. El Rise sale en marzo, si no recuerdo mal, y el otro sale como en verano. Joder, que tiene, tiene cosas bastante potentes. Eso y bastante en, una, en una generación en la que acaba de salir una consola nueva. Eh, esperas un poquito sí, es más. Un poco... tío. Oye, pero, pero hay si un Dime. Eh, esta misma semana, ¿Sí? Microsoft ha hecho un anuncio en plan: los 30 exclusivos que van a salir en 2021 para series S y series X. Uh -huh. Y no, eh, conocía Halo. Tío. Ya, ya, ya no sé qué... O sea, la lista era absurdísima. O sea, eran 30 exclusivos. Pero había indies de esos, como digo yo, de la eShop de 1.99. Sí, 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 Hostia, sí. había unas cosas, tío. Digo, ¿pero qué coño es esto? Sí. Y, estamos, y estamos un poco igual sí, con claro. Sony, ¿eh? O sea, sí, sí. Como... Sí, sí, sí. Los exclusivos que van a salir, o a lo mejor no. O sea, este año Correcto. va a ser, va a ser sí. jodido, ¿eh? Como no empiecen a pegar petardazos por ahí otra gente que no sea, que no sea first party, uh -huh. eh, estamos jodidos. ¿eh? Pero esa es la conclusión que vamos, yo ahora mismo, vamos, supongo que a vosotros y a todos los. Jugadores pasará lo mismo, o sea, títulos como Hitman 3, el propio Persona 5 Strikers de que hablaba antes, bueno, de Resident ya ni te cuento, o sea, ya van a ser, o sea, van a arrasar, porque claro, son en principio muy buenos juegos y que no van a tener competencia ninguna, básicamente, o sea, los cuatro juegos que salen ahora gordos es que van a estar más solos que la una, o sea, pero sí. tal cual, uh -huh. entonces, y ojo, que yo, a, a no ser que empiecen a anunciar cosas tal que ya, el, la, ya sabéis que normalmente la. Como decir, la temporada de comuniones, es decir, abril, mayo, junio suele ser bastante buena en general, pues este año, es que no sé si habéis visto el calendario, no hay prácticamente nada. Eh. O ya, insisto, o cambia mucho el cuento o va a ser un poquito drama, directamente. Las, las, las comuniones por videoconferencia este año, tío. <laughs> Sí, un poquito así. Y por cierto, antes de, antes de que se me olvide y siguiendo con Switch, eh, lo que decías tú, Lázaro, lo de que el inciso este de los juegos. ¿Ha sido tu Lázaro o ha sido tu. bueno, no da igual, uno de los dos. El tema de los juegos anunciar se un juego con sí, sí. A tres años vista y tal. Es que. Eh, ¿Qué os parece el tema de Bayonetta 3? Es que he leído hace poco. Que, <laughs> es verdad, que Platinum dice, no, es que nos gustaría que a lo largo de 2021. Eh, dar información nueva sobre Bayonetta 3 y para pero como hay información nueva, pedazo sin vergüenza. Si el juego se anunció a finales del 2017, pero ¿cuánto vas a tardar en hacer Bayonetta 3, chico? O sea que, eh, vamos a ver, el 2021 tendría que estar ya. O sea, tendría que estar ya. No, ¿Yo? no dar información. Yo no sé por qué, tengo, tengo ahí en el corazón o ¿no? en la cabeza... Sí. Eh, mezclo mucho Itagaki con, con el señor este de Platinum, porque me parecen un poco vendemotos los dos, ¿eh? Bueno, joder, y hacer ahí un poco. Uf. Que por cierto, hablando de vender motos, nuestro querido Tagaki eh, acaba no, no, de cuidado. anunciar. Sí, sí. Eso sí que es sorpresa en las gaunas en la condomina a la vez, ¿eh? Cuidado. <laughs> que ha formado un estudio y lo primero de que dice es que, por favor, mi, eh, Xbox, Microsoft, cómprame. Que esto, sería un honor trabajar para vosotros, Freddy. pero es que eso me parece ya una cosa lamentable. Pero que has hecho tú hace. Que ojo, que a mí me gusta mucho, pero por el tema de Starlight Ninja Gaiden, pero que es, es lo como, de es que que una, es una deuda Es una deuda pendiente, Sergio. Él en su momento, acuérdate que con Ninja Gaiden y todo eso, apostó muchísimo por Microsoft, sí. tío. De hasta el punto de que imagino que Tecmo iría a este tío que está haciendo con tanto Microsoft y tanto... Y ahora como <laughs> oye, que ya aposté por vosotras en su momento, ahora estoy jodido y no tengo un duro y tal, así que ha acordado de mí. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero, no, no, pero... Eso es, es, ahora quiero vuestro dinero, Microsoft, me gustan tus dólares y quiero tus dólares. He formado un estudio, mira, con el, con el, he ido a comprar el pan y el panadero, el charcutero y tal. Les he dicho que les he, pues ese, les he unido ahí para mi grupo, tal, mi nuevo grupo, que, que es la polla. Además, y me un nombre de, 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 de compañía de desarrollador acojonante, y Itagaki Games. Correcto, vamos ahí. Es algo súper original, súper loco. Sí, un poco, es que es lo de siempre. A ver, yo creo que. Estuvo estuvo barajando el, el del Ninja Gaiden Games. No, no, Itagaki, pro, Itagaki Rodasso, Como Kojima. Sí, pero claro, como uno como se llama, uno es Hideo Kojima, que ve su historial y ha hecho lo que ha hecho. Pues entiendo que, que seas Dios, te creas Dios, porque lo puedes llegar a ser perfecto. Pero, Itagaki, chico, a ver, que lo que has hecho desde que te fuiste ha sido ponzoña, pero fresquísima, ¿eh? O sea... Bueno, Kojima, cas, Kojima está un, a un débil cert de perder un poco sí. de seguridad ya, ¿eh? No no, 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 no. Kojima la tiene forever. Y ya cuando y te anuncie es que... el nuevo snatch ya ni te cuento. Bueno, ya. Y va, va a hacer el Silent Hill también. Y... Sí, <laughs> sí está, está muy ocupado nada, nada, el chico. Y Tagaki ¿eh? va a ser el Kojima de Microsoft, <laughs> chavales. Ya ves. ya ves. Sí, vaya vaya tele. En fin, a ver, más noticias. Está bastante Adiós. más interesante sobre todo supongo que para ti Akal, Indiana Jones en desarrollo y además nada menos que por Bethesda y Machine Games es decir los que están detrás de las últimas entregas de, de la saga Wolfenstein y por qué eh, para ¿qué él, él era muy fan de Indiana Jones o qué Dani sí me bueno, gusta yo que ya sepa sí no sí sí, no. sí 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 a ver yo, yo creo es que son Es fan de los látigos me gusta <laughs> los látigos y el cuero sí sí y no llevar pantalones como como he dicho antes <laughs> Como el pato Donald, tío. No, a ver, yo es que creo que, joder, creo que es una franquicia súper desaprovechada para los videojuegos. Lleva, creo que es... el último sí. que se vio en, en 2009 puede ser. O sea, es que hace 10 años que no vemos un juego de Indera Jones. Y bueno, no sé, habiendo juegos, pues eso, viendo Ancharte, viendo Tom Raider, no sé, mm -hmm. que no se animen a pues eso, a, a, al, al auténtico Indiana sí. Jones, que no le den videojuegos, tío, es, es raro. Entonces, pues, bueno, yo tengo las esperanzas puestas en este juego, la verdad, porque yo creo que, bueno, creo que puede, puede jugar mucho. A poco que sea, pues eso, sí, uncharted sí. Teresco, eh, que lo va a ser, tiene toda la pinta. Eh, debería, pues, sí. Debería, vamos. Es que no creo, no creo que haga una aventura gráfica, sí, ¿no? Yo Como ahí, la Yo ahí estaría también... Yo estaría conforme también con eso, ¿eh? Claro. Coges ahí la trilogía Uncharted, le cambias el, el modelo <laughs> de Nathan Drake, pones a Harrison Ford... Tirar, yo pondría menos, menos tiroteos y menos, menos coberturas y, sí. y puzzles un poco más. Espera, más... espera. Eso es, que ahí era, iba, era el inciso que iba a hacer. Eh, a mí Machine Games me gusta mucho, lógicamente, ¿no? Pero la duda que tengo es Indiana Jones, Machine Games. Claro, Quizás mm. demasiado, demasiado tiroteo, ¿no? Te refieres, que a lo mejor le van a meter mucha, sí. mucha acción para lo que es el personaje. A lo que lo que quiero decir es, es que yo entiendo que la licencia la ha comprado Bethesda. Digo yo, la compraría hace tiempo y tal. Y se lo ha asignado de todos los estudios que tiene a Machine Games. Y a mí eso me da un poquito que pensar. No, no sé, o sea, ojo, que me parece muy bien, pero no, quizá yo no hubiera escogido precisamente para un juego de Indiana Jones. A Machine Games. No sé cómo lo ves tú, eh, Don Me parece que está bien un poquito arriba con Indiana Jones, este de las narices, tío. Vamos a ver. Para, ¿Sí? para empezar, a mí me gustaba mucho las flir de pequeño, tío, pero es lo peor que le ha pasado al cine en los últimos 40 años. Porque a partir de Indiana Jones y de su pero, éxito, joder. todas las puñeteras películas de aventuras y de acción son iguales, tío, que es la música súper alta, la acción así trepidante en el que el héroe entra en modo Dios y nunca le pasa nada, y que encima en cada escena tiene que meter un chiste, a cual más tonto que el anterior. Que me enerva la sangre cada vez que lo escucho, tío. O sea que... Y luego, aparte, en videojuegos, tío, a ver, yo... Yo soy muy fan de Indiana Jones y de Fate of Atlantis, tío. Me gustaba mucho en su momento, pero... Pero ¿qué ha hecho Indiana Jones en los videojuegos, tío? Estáis hablando como si fuese una franquicia aquí... Yo qué sé de qué, tío. Nada. No, a mí no, ni me gusta, tío. Es sí, que el hater, ¿eh? No, hater, Oye, no, es que es verdad, tío. Y además, eh, tío, veros o sea, ahora la trilogía de Indiana Jones, la última esta de la calavera de Cristal, esa ni, ni la he visto ni tengo interés de hacerlo. Pero, esa no la veas. Tío, no la veas. No. O sea, ahora la original, esta, la trilogía original, tío. Si me decís que se ha envejecido bien, pues os creeré, pero vamos. Tío. Pues el otro día estaba haciendo Zapin y estaban poniendo el templo maldito, ¿sí? Y dije, ay, voy a ver el principio. Me comí una hora de peli, tío. O sea. No me enteré. O sea, Empezaron a pasar cosas, el pim, pam, pum, pim, Eso, pam, tío. y cuando te quieres dar cuenta. Sí, o sea, A, es, a es, mí, a mí me, mola, es este me Ya sé de dónde has cogido tu humor. <risas> ¡Qué <risas> <tío>. <risas> al Y no con Indiana. Yo, digo que no que no lo compro. ¡Sesos de mono! <laughs> era, era cojonuda la peli esa. Ya te, ya, ya te digo que, que yo no tenía esa sensación de, de atrape. Pero es que me, cuando me quise dar cuenta, iba una hora de peli, tío. No me había enterado. O sea, Pero era... si es que es el puto Donkey Kong, que es que la cerveza le ¿Qué Donkey Kong y qué cerveza? cerveza si seguro que se durmió nada, y tío. ni vio la película ni nada, tío. Si es una siesta de cinco horas. Anda ya. <risa> <risa> qué en fin. Oye, eh, de Indiana Jones a casi, bueno, para mí incluso más interesante todavía, Star Wars, eh, nuevo juego que está en desarrollo por parte de Massive. Donkey Kong está tan contento y tan entusiasmado que ha cogido y se ha pirado. Que... Massive esa... Games, yo... Games le apasiona, tío. Esa, esa es ha, ido, ha ido por un megáfono ahí a la estantería para hacer ahí, ¿cómo me gusta, Masic? Ha, ha ido para, para tatuarse, la cogió una jeringuilla de estas ahí, o a sea, tatuarse ahí, Massive, ¿eh? Correcto. A ver, Star Wars, a Calman, macho. Evidentemente, yo lo primero que se me ha venido a la cabeza de Mandalorian, pero claro, eso yo creo que eso se me ha ido en la pelota a mí, ¿no? Yo quiero un Mandalorian ya, ¿no? O no. Hombre, moraría, pero bueno, de lo que se habla es de que lo único lo que he trascendido es que es un juego de mundo abierto. Eh, esperemos sí. que podamos movernos, o sea, que sea en mundos abiertos, es decir, en más de un planeta. Uh -huh. Y la verdad es que, hombre, yo digo lo mismo que con Indiana Jones. Creo que Star Wars, hombre, no lleva menos tiempo en Barbecho, porque si no recuerdo mal, el último fue el de. ¿Te gusta y Sergio? Del de VR, el. Escuadrón, ¿no? Sí, es el Escuadrón. El, el, el Escuadrón estaría hace nada, sí. Sí, por eso, por eso que no podemos que no no decir que sea como Indiana Jones, una licencia que lleva en barbecho mucho tiempo, pero yo es que, vamos, ahora mismo que la pasado pasada de Mandalorian, la, la franquicia galáctica ha vuelto sí. a ser lo más alto, creo que es un buen momento para, para sacar un juego de mundo abierto, de, 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 de coger una nave, volar entre planetas, y bueno. No sé si retomar un poco lo que nos dejamos sin ver en, sí. en 13 que, que eso habría molado 313. mucho y. Uh -huh. y sí. Bueno, la verdad es que creo que bueno, puede pueden molar mucho eso, la verdad. No sé si igual con el estudio, pues no sé, yo no soy muy de división, aquí creo que Lázaro nos puede ilustrar más, sí. pero <laughs> yo creo que, que bueno, que hoy tiene buena pinta, la verdad. A ver si nos sale en 2023 como pragmático. Ya, a ver, Lazarín, ¿cómo lo ves tú sobre todo el tema del estudio asignado? Que es lo mismo, a mí pasa lo mismo que con el tema de Indiana Jones. Pues eh, a ver. Eh, yo soy muy fan de Division soy super fan a mí me, ¿Sí? me gusta mucho 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 eh, lo que pasa que así un poco rápido ¿Sí? tú coges coges Destiny y el desarrollo de Destiny rollo planetas naves no sé qué lo juntas un poco con el rollo de Division eh, de shooter y tal eh, le metes la licencia de Star Wars y te y sale un, juego. te sale una mierda de cuidado para mi gusto por lo menos <laughs> Claro, pero es que ese es el rollo. O sea, a mí me va a gustar, a mí me va a gustar, pero yo entiendo que no es, no es un género que. Yo quiero más effect con Star Wars, eso, básicamente. Ver, es El sí, resumen eso, que te hago. Eso, ese eso, es el eso sería perfecto. Eso sería perfecto, tío. Pero, pero yo qué sé. A ver, estaría bien. Eh, a mí lógicamente división me gusta mucho, pero es verdad que, que se esfuerzan demasiado en, en, en volver a a lo mismo, a repetir niveles... A, hacer a pegar cosas. tiros, coño, básicamente. No, pero no, no a pegar tiros. A ver, el problema con divisiones es que tiene un mapa muy grande, tiene un montón de, de misiones ya creadas uh -huh. y, y, y eh, argumentalmente cambian no sé qué y te dicen, no, ahora en la quinta avenida ha salido un pepino y tienes que ir a matarlo, ¿sabes? <laughs> y la semana siguiente el jefe de la banda de no sé qué está en la quinta avenida, está... <laughs> Casualmente está parapetado detrás del mismo bloque donde estaba el pepino, sabes. Es como es un poco, o sea, podían haberlo hecho mejor. No pero a mí me da igual, yo me lo como. No, en serio, o sea, es que me, me mola. Pero entonces, yo qué sé. Sí, joder, a ver, podían haberlo hecho peor. Tienes ansia, ahí. Entonces, a mí me mola, me mola y, y si tiene que ser como como división me va a gustar mucho. Y si no, al menos que, que conserve un poco pues todo el rollo de evolución de personaje, sí. armas, tal. Yo creo que puede ser bastante guay. Pero, pero sí es verdad que tienen que abrirse a, a un género un poco más. para todo el mundo. Que no sea pues eso. Uh -huh. de, tengo que jugar todas las semanas para hacer no sé qué mierda y subir siete puntos de experiencia. Porque eso. Sí. Tengo que decir que, aunque a veces me guste, la gran mayoría a veces me parece un coñazo. Correcto. A ver, Tokikon, este sí. O, ah, Bueno, a ti está te gusta. Bueno, si es que a ti no te gusta nada. Tío. No, tío, <laughs> nada, nada. Sí, sí, soy, soy un, un triste y un no, solitario. Por eso no tengo amigos y no juego online como Lázaro, tío. No. Yo yo que diga, luego decir que me voy y que miro para todos lados, tío. No sé, The Division me encanta y las últimas películas de Star Wars me encantan más todavía. Así que es el juego que más espero en, de la historia, tío. Estoy deseando lo jugar. ya. <laughs> ¿Ya? ¿Bien? Qué pedazo ¿Todo bien, de, <laughs> correcto Perfecto pues, mira. sigue pasa tema, pasa tema Bueno, al menos Al menos no es un no es un Star Wars que le hayan dado a una compañía ahí peregrina sí. Que no conozca sí. a nadie o yo qué sé, no sé No sé, yo le veo Yo le veo Rollito O sea, me parece bastante más O sea, como que, que encaja mejor un Star Wars eh, hecho por la gente de Division que un Indiana Jones hecho por la gente de Wolfenstein. No sé cómo lo veréis, pero a mí me parece bastante... Me encaja bastante mejor. Para mí, no. Sinceramente. No. <laughs> tomar por culo, vale. pues ya está. Es más, estoy pensando en juegos de Ubi que encajen con lo que a mí me gustaría en lo personal, lógicamente, de algo de Star Wars y no se me ocurre ninguno. O sea, quizá lo más parecido, el Phoenix. Y tampoco te diría que es lo que me gustaría ver. No sé, para mí tendrían que hacer algo... Algo muy distinto a lo que hacen habitualmente. En... No sé, no sé, ¿tú cómo lo ves acá? Eso se lo vas a pedir a Ubi. <laughs> tú quieres un milagro, muchacho. Hacer o sea, es que no algo parecido no, a me tan difícil. otra cosa. Lo que ha dicho un poco Lázaro, pues, intentar hacer una cosa un poco más abierta que de Division, más para todos los públicos y, sí, un, y con un poco de rollo más efecto, como has dicho tú. Yo creo que eso sería la fórmula ganadora y por lo menos hay que apostar. Que lo que hagan después, pues. Sí, yo lo que he dicho en el estudio de o más, Mandalorian más, Avengers también, tío Que vayan un poco de la línea de Avengers a, a, <laughs> o, claro, claro, juego como servicio Abriendo cofres sí sí No, a ver, yo creo que esto eso, ahí Tienen el ejemplo de Avengers eh, que, que, que no hay que hacer eh. o sea, no sé, yo, A mí de verdad no es pues, tan difícil Yo creo que es, un, vamos, es una franquicia Que ahora mismo, gracias a Mandalorian Está más o menos en un buen momento eh, Las películas la hundieron Pero, pero bueno, gracias sí. a la serie Está... Ha subido y no sé, yo creo que puede estar bien. Bueno, yo soy optimista con esto. Sí. Pero, perdóname, perdóname. Yo, ta que, yo que... también. Sí. No, no, sí, yo, yo, yo te perdono, o a sea, mí me parece guay, pero ya podemos empezar a darle palos a Cyberpunk, Sergio, y dejarnos ya de. Todavía queda, eh, todavía queda. Él ha venido, él ha venido a dar Ha venido a hablar de Cyberpunk sí. y eh, para su desgracia es el final de bloque. O sea, que coges y te jodes. Pues mira, voy a empezar con eh, por ti, que además, como sé que te mola. Series X, además seguro que no han, ni, ni has leído las noticias te suena bastante tal. Series X, los unos cuantos insiders que además hay como dos o tres que se han puesto de acuerdo, o sea eh, quiero decir que la información parece bastante fiable, que han desvelado que eh, Microsoft tiene dos títulos realmente potentes por anunciar y que lo más interesante de todo es que llegarían este año eh, y van más allá. Dicen que uno de ellos es el nuevo Forza Horizon que saldría incluso que, for que Forza Motorsport 8 y el otro se aventuran ¿no? a decir, yo solo hilo con lo anterior de, de Bethesda y Machine Games, Wolfenstein 3. Con lo cual a mí encajaría, es decir, si Wolfenstein ya está hecho, es decir, si Machine Games ya más o menos están liberados y tal, han ¿no? de decir... Pues, como has terminado más o menos Wolfenstein, toma, ponte a desarrollar esto. Pero no sé cómo lo, cómo lo veis. A ver, Donkey Kong. Hombre, los últimos Wolfenstein son muy buenos, tío. Mola mucho. Es una saga que a mí particularmente sí me gusta. Pero la pregunta sería si va a salir solo en máquinas de Microsoft o va a ser multiplataforma, tío. Porque eso es lo que no está nada claro después de todo este rollo con Bethesda y demás. Yo no sé, tío. Hasta que no lo vea confirmado y vea... Y este año. Decían los rumores que este año, tío. Yo no sé, sí. o sea, a mí me gustaría mucho ver un Wolfenstein en exclusiva para Microsoft y este año, pero no lo veo eso nada, claro, tío. Lo de Forza, en cambio, sí, sí lo veo más factible y más probable. Sí, yo opino bastante igual, pero yo, a lo mejor se me van a cabrear unos cuantos, pero eso de que Forza ahora son tres es un triple A. Efectivamente. Mm. y yo lo iré con Wolfenstein mm. 3. De aquella manera, pero bueno. Yo Estoy con Kiken y Wolfenstein, los anteriores eran, eran muy buenos, pero no creo que Wolfenstein 3... Pueda considerarse un triple A, vende consolas y un juego súper potente. Potente sí, pero súper potente como una gran exclusiva. No lo sé. Y también os digo, eh, ¿cuándo van a anunciarlo? Quiero decir, ahora mismo es un páramo el catálogo de, de Series X. Sí. ¿A qué están esperando sí. para anunciarlo? Si tienen cosas potentes, ¿por qué no las dicen? Yo de verdad que son cosas que no... no o sea, yo no sé mucho de marketing, pero es que no entiendo estas cosas, de verdad. Yo, yo igual. No creo No creo que tengan nada preparado. O sea, es, después de estos... 30 juegos menos <laughs> que, que no conoce nadie. Es a lo que iba yo. Vamos sí. a decir claro, es que, es que tenemos dos bombazos. Pero no te lo vamos a decir. Pero aunque, aunque sea mentira, decimos ahí que tal. No sé, yo no veo, no veo, no veo nada. O sea, no veo futuro ahí. No, no veo nada, tío. O sea, hasta que no termine de arrancar con Halo Infinite, tío. Esa consola está ahí al al ralentí. Es que no arranca, tío. No termina de arrancar. Claro, pero a ver, y, la y historia mucho está... mucho que digan que va a, llegar, va a llegar la virgen ahí a hacer un milagro... Va a llegar el, a un... el, zapato, claro, el llega... zapato de medio y va a tener una pata en el culo que ya verás, chaval. <laughs> esa, esa es la historia. Yo, yo estoy un poco con, con Lázaro. Pero, pero no tan radical en el sentido de que... A ver, ¿cómo va a arrancar una consola si no tiene juegos exclusivos para empezar? Es que pero, es no, no es, pero la historia para mí no es Halo. O sea, yo no me, no me centro en Halo. O sea, a mí Halo, imagínate que Halo Infinite se va a 2023, por ponerte un ejemplo. Pues si a mí el, el, el problema está en que no hay sustituto para un vende consolas, no tiene vende consola de momento. Que ahí salen estos rumores y, y sale Wolfenstein 3, que por cierto se nos olvida el Young Blood que a mí me pareció bastante malo, he de decir, por cierto, hablando de todo un poco, que es el último que ha salido. Pero bueno, el caso es que eh, si saliera Wolfenstein 3 en exclusiva tal y cual, ¿ayudaría a vender algo la consola? Sí, pero yo creo que es un juego muy... Eh, ¿cómo decirlo? muy dirigido muy orientado a gente como nosotros básicamente o sea no es un no, es el, de es el coña. típico juego que todo el mundo tiene en mente ahí como buen juego sí, y tal. Sí, que, sí. que todo el mundo tiene un buen criterio ahí del juego pero que luego tampoco <laughs> creo, luego no se lo que... compran ¿no? sí, está así <laughs> claro, sí, claro no es, así. es que hay, hay muchos juegos que son así tío, que es como Buah, es la polla te lo has comprado o no pero está guay ¿sabes? y hay muchos juegos que son así, tío sí, pero bueno aún así a mí ese si fuera a ver, si le meten chicha y tal puede ser un triple A vale pero yo con lo que no pico ya es con Forza Horizon o sea mmm, no no porque sean malos los juegos que de hecho son buenísimos de hecho para mí son los mejores en su género pero claro lo quemaron tantísimo yo creo que es un poco para que los usuarios de Microsoft si saliese sacaran pecho tío Joder, pero es que no sé, tampoco me parece que sea un juego, no, no sé cómo decirlo, pues le pasa un poco lo mismo que a Wolfenstein, pero incluso más nicho todavía. O sea, pues es que no es un vende consolas en, para mí en absoluto. Partiendo de la base que los juegos de coches, nos guste más o nos guste menos, pues no, eh, tienen, no el tirón que tienen, claro, tienen el tirón que tienen. Gran turismo no, no. todavía, sí. pero porque lo vende Sony, porque tiene muchas consolas en el mercado y porque es una saga, joder, que todavía se asocia mucho a, a la marca el PlayStation. Y gran turismo, bueno, y no es lo que. Y no es, eso es, y no es lo que era, en cuanto a ventas me refiero sobre todo. Pero claro, a mí un Forza Horizon de, el quinto ya, cuando llevan 200 de estos y 300 de Motorsport, pues hombre, de ahí a llamarlo pelotazo y tal, pues tampoco, sinceramente. Sí, es un poco, pero es un poco el, una sella de identidad, ¿no? De Microsoft. O sea, sacas es? una franquicia, ¿no? Es verdad, sacas una franquicia de repente con un título que lo petas. Y, y lo más lo... Halo, Halo 2, Halo Wars, Halo mm. Tactics Halo, déjalo sí. <laughs> <laughs> o sea, es es un horror, tío, Gears, igual sí, Gears sí. 1, 2, 3, Judgment 4, 5, Tactics, tactics. Uh -huh. o sea, falta Gears de carreras un Tetris Gears o sea, <laughs> tronco es que, o sea, lo que provocan con eso es <coughs> la gente super fan lo aprecia y la gente como yo, que yo disfruté el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, de Gears me gustaron mucho o sea, hay un momento que dije. Vale, ¿no? Pues le disfrutaste más, más que yo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Sí. Yo en el 3 ya no. Y es que aún tres así, no. el 3, tú lo jugabas y, y decías, qué bien, pero es lo mismo. O sea, es. O sea, si fueran, si fueran nuevos niveles del 1 del seguidos, uh -huh. no me llamaría la atención. O sea, podría pasar perfectamente por. O sea, como que siguen ahí con. con como esto funciona de puta madre, sí, vale, no no sí. cambies. Haz otra cosa igual. Como sí, tío, sí, Sin ser malo el no juego, lo sentido. quema mucho, tío. han muchísimo tus sagas. Sí. sí, tío. Es que, y con Forza, Motorsport y Horizon, está pasando lo mismo. Son juegazos. Sí, pues, ese como, es el problema. A mí, o sea, a mí me que ha habido años son muy que buenos, han salido sí. como, como dos al año, ¿no? Un, un Horizon y un Motor Store, o sea, no, Motorsport No, se alternaban. Se alternaban sí, hasta no, donde un año, yo recuerdo. Y otro otro. Eso es. Uh -huh Sí, sí, pero claro, al final no sé. al fin y al cabo la lo, lo quemaron. Pero bueno, yo aún así lo, lo, lo vería bien, pero no sé, si... Insisto, si lo mejor que tiene por un lado Sony, eh, a lo mejor no sale este año, es decir, de lo que está anunciado, de Ragnarok, eh, eh, Horizon 2 y tal, que ya veremos. Y si lo mejor que tiene Microsoft es algo que yo creo que no va a salir este año. Y, y no sé, eh, el, el resto son juegos tipo, pues que están muy bien, como un Wolfenstein 3, y ojalá si se confirma y tal, o un Forza... Pinta un poco regulero y ya nos podemos abrazar y, y deleitarnos con los juegos del party porque si no esto va a ser un poco complicadete el año. ¿eh? Lo digo totalmente sí. en serio. O sea, sí, pinta un poco mal, sí. En general, pero, pero bueno. Vamos a meternos con, con gameplays que se han visto. De juegos como este, supongo que te gustará incluso a ti, ¿no? Super Mario 3D World, el Bowser's Fury, que a mí me ha sorprendido bastante. Donkey Kong, sí, ese sí, sí ¿no? Sí, aunque, sí, aunque solo hombre, sea por afinidad, macho. Sí, se pinta muy bien, tío. Además que ves el vídeo e intenta una hora de jugarlo, pero en el momento, macho. Tiene una pinta uh -huh. fantástica, sí. Ese sí. Eso no ves por ahí, ya va mejor, tío. Ahí mejoramos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El, el programa ahí va, vamos a ir remontando. Un Yo poco, estaba, ¿no? estaba <laughs> a punto de irme ya prácticamente, tío, y al final me voy a quedar. Venga, me voy a quedar. Sí, sí, que mandando mensajes a los colegas. Sí, sí, sí. Que Para, se vayan por un tercio, no sé qué. Y... Bueno, a ver, Lazarín, ¿tú cómo lo ves, el Mario? Pues eh, tengo bastante más ganas de jugarlo que, que a Mario Galaxy. <risa> 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 Sin haber jugado los dos. El 3 de World me, me, me parece bastante guay. Eh, de hecho, lo probé en su día, un uh -huh. poquito, en la Wii U, pero, pero no me terminó de... Es que, es que con esa consola era, era jodido engancharse a algo y jugar mucho tiempo, no sé. Uh -huh. era un poco aparatosa. Y a mí me apetece, me apetece jugarlo, tío. Me apetece. Tengo sí. que decir que esto lo, lo hemos comentado en privado, pero no lo he dicho en el podcast. Estoy Ay. intentando jugar a Mario Galaxy y no le cojo el rollo, eh. Ya, pero es que tú das rollo, un o sea, es, 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 eh... es buenísimo, <laughs> Stunt, que me da igual. Stunt Car el, Racer el, ahí el Chrono Tiger, ¿qué tal? ¿Te lo, te lo has terminado ya. Te lo has terminado ya el Chrono Trigger, ¿no? Bien, ya lo has... Pues. Al <laughs> final es bueno. Cuidado. Cuidado que lo, lo que ha pasado con el, Chrono, con el Chrono Trigger es que ha actualizado la, la, la SNES Mini se me han borrado los juegos. <laughs> Madre mía. Tío. Muy bien. Los juegos, los originales se han mantenido y la partida se ha quedado. Pero las dos horas y pico que él echa el Chrono Trigger la. la, la ¿Qué, tipo, ¿qué, tipo más, pero, Qué tipo más raro, tío. Ya, tío, y luego punto... se pone a jugar a Days Gone. Si es que es un sinvergüenza. Jugar a no ¿no? Soy, jugar con Tiger, tío. Y luego así. yo soy el raro porque me la bufa Indiana Jones, tío. De verdad que sois un. <laughs> pero ha habido, ha habido una, una señal, una señal divina, que después de, del desastre de haber perdido ahí partidas de juegos. Earthbound sigue intacto. Mi partida de Earthbound está iba a ser la definitiva. La definitiva, ser. bueno. Cuando por fin me voy a terminar Earthbound. Ahora, seguramente COVID de repente vuelva con fuerza y me mate. Pero lo voy a intentar. Uh -huh. <laughs> algo, algo pasará. En fin. Es un juegazo. Intenta lo que es un juegazo, tío. Sí, los dos. Tanto el 3D World A ver, el 3D World empieza más flojo para mí que el Galax... que Galaxy, claramente. Pero luego mejora mucho. Eh, ya, no sé, el Galaxy, que quieras que te haya? Si no te gusta, pues peor para ti, que te por culo no, a, ver, no, acá... pero, a ver, Galaxy, el sistema de control Ya lo hablamos Lo de, lo de mover el mando para girar Y atacar a los enemigos, eso, es una mierda Eso es una mierda O sea, en un juego en el que cuando jugamos a Super Mario World Medíamos la inercia del salto Y los píxeles desde los que saltabas Y tal, hemos pasado a que Para matar a un enemigo tienes que agitar el mando es ridículo. Me parece una puta mierda. Sí, sí, sí. Ya está. En eso o sea, estamos parece, de acuerdo. Pero eso, sí. o sea, es un, es un salto de mierda, de, de algo muy guay y muy preciso, a una mierda. O sea, es que. <laughs> decir, 400 veces se hace. Falta. Pero eso era por el tema Wiimote, quería saber lo que pienso de esa mierda. Pero claro, el juego sigue la, la polla. El Wiimote podía haber cogido aquí un Miyamoto y ya se lo Bueno, da igual. Sí. Eh, <laughs> entre eso y, y lo de cuando vas boca abajo en los planetas. Eso luego mola un montón, es que mi, pero bueno, mi da igual. cabeza de. No, es como intentar jugar, yo me pongo a jugar tumbado así de lado y, y me hago un video y me quedo gilipollas. Pues eso Ya, pasa, y vaya. luego te pones de pie y no se te quita. A ver, ahí a. a, a, a cal. No, el, Dale. el Galaxy sí si me gust, El Galaxy sí si me gustó. Y el 3D World en Wii U no lo pude jugar, no lo he jugado. Y he visto el video y la verdad es que hombre, Kike ha dado con la clave. A mí ha sido verlo y tener realmente ganas de jugarlo ese combate final contra ese gigante Bowser tiene buena pinta o sea, yo yo creo que sí que y más en un panorama que tenemos un poco en los próximos meses un poco de mierda como hemos dicho sí. antes creo que es un juego que nos puede alegrar mucho. sí totalmente sí, de acuerdo cierto. además yo he de decir que me me sorprendió bastante porque me esperaba pues una especie como de nivel aparte para 3D World con las mecánicas de 3D World y como se han tirado por el lado Super Mario Odyssey claramente eh, no porque me parezcan mejor o peor sino porque joder está claro que es un addon un, add un como un agregado totalmente independiente y eso oye pues por lo menos parece que Nintendo sí, muy interesante tío. claro como con el tema de las yo creo que ganó tiempo con el tema de las ROMs de no meter la mano en el Super Mario este de 3D All Stars y lo invirtió <laughs> en lo lo invirtió en esto entonces bueno por un lado mal pero por otro lado bien oye las cosas como las cosas como son así que eso por un lado y por otro lado a ver otro gameplay, antes de entrar ahí a Cyberpunk, que le veo ansioso a, a Donkey Kong, Stalker 2, que es un juego que el original, evidentemente yo no le jugué, tenía buena pinta, pero yo no, no le jugué porque era muy asociado a PC y demás. Pero he de decir que he visto el tráiler este y, claro, de lo que tiene Microsoft es de, lo más, es de lo más interesante. No sé cómo lo veis vosotros, a lo mejor es un poco triste decirlo, pero es que es lo que pienso de verdad. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Donkey Kong? Pues sí, es muy triste decirlo, tío. <laughs> Yo tampoco, <laughs> tampoco, a ver, tampoco he jugado al original, tío. He visto el trailer y, bueno, no tiene mala pinta, tío. Pero tampoco es un juego que saldría corriendo a comprarlo ahora mismo, tío. Sí, sí, correcto. Bueno, claro está ]ito. bien, puede estar bien, puede estar bien. Bueno, probablemente lo juegue si llega a mis manos, pero vamos, tampoco es algo que me llame especialmente la atención, tío. Sí, es un poco es un poco lo que hay. Eh, Lazarín, ¿cómo, qué, ¿qué piensas tú? Pues, eh, a ver, lo, lo poco que se ha visto, sí. tengo la misma sensación que con el primer Stalker. Que, que era como, hostia, qué bonito y no me interesa. ¿no? 8, <laughs> <¿Qué digo? risa> era como, técnicamente técnicamente está muy guay, uh -huh. pero dices, pero ¿para qué? Y esta, ¿para qué? Es, no sé, es el Ranger X de, de Microsoft, ¿eh? <laughs> que es súper bonito... Es súper bonito, pero no, Pero ¿a quién le importa, tío? No sé, yo estoy un poco así, ¿eh? Porque, a ver, es que yo estoy ya un poco ya. Qué, qué raro. De... Sorpre sorpresa sorpresa en la condomina. Muy bien. No, hombre, joder, pero aunque hubiera sido para PlayStation 5, te diría lo mismo. Ya, ya. Como, ya. Mira, joder que bien se mueve el viento ahí los árboles, pero ¿para qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? No, no puedo jugar o acompañado, sea, porque... no me interesa. Dí que sí. Pero que me <laughs> <laughs> me pasa con el primer Stalker también, ¿eh? Lo vi y, y yo creo que lo probé en su día. Yo creo que cuando salió, no sé si estaba todavía... No sé, yo lo vi en un uh -huh. equipo tocho y tal. ¿Sí? Y, y era como, hostia, qué bien hecho. Y ya. Y, <laughs> y ya. O sea, es lo que te digo, tenía, no tenía, tenía ah, alma. Ese, tío, ese no, juego, estaba... Es rollo metro, ¿no? Ya, Quiero yo, decir. Es, pues con... ¿No es un poco rollo metro? Sí, a mí me recuerda un poco a eso, pero, pero sí. no tan. No sé, a mí G es que Metro me gusta bastante y este me atrae menos, no sé por qué. Pero me, lo más probable es que le, joder, le pruebe para algo que sale con bastante buena pinta para Series que joder, como para no probarlo. Oh, madre mía. No, no, a ver, gráficamente es. Es acojonante, pero luego a ver qué pasa. Sí. no sé. Es el, el como el, el de Capcom, este de, que hemos dicho antes. Queda poco para de medio. Cuidado. Para, uh, cuidado. cuidado. Es que eh. venía por tu consola, Sergio. Sí, sí. <laughs> bueno, ya he pasado la cuarentena, no te puedo pegar el COVID ya, ¿eh? Bueno, o sea, podemos jugar juntos allá, allá de medio un tío. Perfecto. Madre, madre mía, <laughs> que no sé. Y ponemos y nos sentamos los dos en el sofá y ponemos al gato en el medio. <laughs> <laughs> Claro, si qué esté, cosa más mala. ¿vale? Si muy de lazos, es ¿no? imbécil. <laughs> en fin, por cierto, a calma, no tenemos, no tenemos tu, tu opinión sobre The Medium. ¿Qué te parece ¿verdad? a ti? Eh, Mi opinión sobre The Medium, dices. Me han sí. asumido, Pues no tengo sí, opinión. No, a, a la pared. Coño, yo qué sé. Eh, no tengo opinión porque no, no lo he visto mucho, la verdad. Como no tengo la consola ni en previsión tenerla, no, no puedo tener. Cuando, se, presen... Pero el, a ver, cuando el, se presentó el, el tráiler lo, lo viste, sí. el último tráiler que salió. El último no lo he visto. No. Yo sé que cuando se presentó fue de lo poco que me llamó la atención. Si la cosa ha derivado en mal. <laughs> se, nota, pues si lo... se nota que no <laughs> pues, ha visto. Ilustrarme. Pues sí, 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 <laughs> <y, risa> yo de todas maneras soy, soy muy de. O sea, a mí si, aunque esté mal hecho, eh, me, me puedo hacer gracia. Eh, o sea, me, me lo puedo zampar. ¿Cuál es el problema? yo, yo fíjate. Creo que, que es un perfil... Depende de si te, si te gustan los zapatos, lo mismo te mola. Sí, eso ¿eh? que pero es, el, ¿el problema cuál es? ¿Que gráficamente ha habido downgrade o que la mecánica no convence? No? ¿Cuál es el problema? No, no, Espera, se... que tengo una lista. <laughs> Venga, resume, resume. Es un poco... Hombre, no. Si ha, habido, se ha ido un downgrade ya, ¿para que vámonos? O sea, lo ejecuta un, un ASTRA, CPC o algo así. <laughs> no, de la historia está en las mecánicas, que mmm, tienen una pinta un poco... Mmm... Pero bueno, oye, yo sigo teniendo algo de fe porque me gusta mucho el género, es como, pues como Donkey Kong, le jugaré por lo menos sí. un rato bastante largo y a no ser que sea una ponzoña, pues intentaré acabármelo, pero, pero bueno, no sé. No tiene, no tiene ninguna pinta eh, ser una ponzoña. <risa> 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 Qué mongólico, tío. <risa> <risa> sí, es que... Es que está como un cerdo ahí en el, en el fango ahí metiendo. Oye, claro, ahí o sea, metéis con Division 2 porque sois asociales y no jugáis con nadie. Sí, correcto. Y, pero yo no me puedo meter con esto que pinta como una auténtica basura. O sea, es. <laughs> o sea, es, vaya, vaya, tela, ponte acá, después del podcast, ponte el trailer y, y acuérdate de esto y descojonate <laughs> En fin, para, bueno, para descojonarse y para descojones en general, al menos para mí, el que yo, yo ya lo reconozco. Yo me, parto, yo me parto la polla con CD Project Red, con, con las demandas por ahí, con las... Con es las... un despropósito, tío. Sí, sí, con el despropósito. Bueno, bueno, voy a poner un poquito el antecedente y si luego entramos ahí un poquito ahí a, a saco, ¿no? Y es que, a ver, Mar Marcin Ibinsky, director ejecutivo del Estudio Polaco, eh, ha realizado un comunicado, no sé, bastante interesante, en el que se defendía de las acusaciones que había realizado Bloomberg en un reportaje que le daban hostias, que ahora vamos a entrar ahí a, a profundizar, pues no tiene desperdicio, y es que yo creo que se está cubriendo de, 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 de gloria. O sea, intentan, o sea, la sensación que yo tengo es que intentan suavizar un poquito las cosas, yo creo que de, ¿cómo decirlo?, eh, en plan bien, es decir, lo joder, le hemos cagado, lo asumimos, lo, lo reconocemos y tal, pero lo hacen peor todavía. Es la sensación que yo tengo. O sea, lo intentan mediar, pero la cagan más todavía. Sí, no, tampoco... Da un poco la impresión también, tío, de que después de lo iban muy subiditos, muy subidos de nada, sacamos esto, no pasa nada y después de la cantidad de hostias que les han dado, tío, han tenido que regular bastante. Pero como tú dices, han reculado así un ¿Sí? poco de aquella manera, diciendo, no, "No, es que da, ¿no? Si para empezar han dicho, creo, si lo he leído bien, tío, que, que no, ¿Sí? que es que en realidad ellos no hayan visto los fallos que había en la versión de Repli 4 y, y Xbox, tío. Sí, y es no que es es como, tío, tío, tenéis unos, unos testers ciegos. Con 12 dioptrías y sin claro, gafas. Claro, tío. tío, o sea, es como y se quedan tan anchos después de decir eso, tío. Es como, bueno, eso pues es. nada. Y luego, sí, ¿no? Así como lo han sacado, además, como una imagen así graciosilla. En plan, no, esto no pasa nada, lo arreglaremos. Para mí, les ha sobrecogido mucho. Imagino que ellos esperarían alguna crítica que otra. Pero confiaría mucho, a lo mejor, en su base de seguidores que todavía siguen defendiendo el juego. Mucha gente, tío. Mucha gente dice, no, no es tan mal, sí, tal y sí. cual. Confiaría mucho en eso, en creerse fuerte fuera, pero ya les han dado tantos palos, tío, que han tenido que recular y en ellos están, tío, reculando. Pero vamos, yo, todo esto de, de lo que han hablado y nada, no, me parece una tomadura de pelo, tío. O sea, no, di perdona y ya está, ¿no? Encima lo justifique, diciendo ridiculez, ¿eh? ¿no? Es que no. No no sabíamos qué tal, ¿cómo que no lo sabía? Si vosotros sabéis que no han pasado prácticamente ya. a prensa. <laughs> Eh, copias de, de la versión de la consola, tío. Lo tenían más que claro, lo sabían perfectamente, macho. O sea, que ahora hacerse un poco así los inocentes sí, sí, sí. es, es un poco absurdo, a mi juicio. Sí, yo, yo opino bastante bastante igual. Pero bueno, a ver, eh, Lazarín. Hay una, hay un, una cuestión que ha salido a la luz esta semana, eh, que la demo de E3 2018. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, eh, vamos a resumir, ¿no? Resume un poco lo, el... O sea, el, el, el galimatías es este que in, in, según parece destapó Bloomberg que yo me lo creo bastante en el sentido de que dijeron que la demo que enseñaron que era falsa eso era una de las uh -huh. cosas que decían para empezar uh -huh. otra decían que directamente gente del estudio se descojonaba de las fechas de salida que estaba diciendo esta gente lógicamente otra cosa dijeron que no comenzó el desarrollo del juego que esto es muy fuerte o sea, el esto desarrollo es muy fuerte. comenzó en 2016 eh, ¿no? eso es es que es muy fuerte y que además también sufrió un montón de problemas con el liderazgo de pues, la gente que estaba al cargo del juego y demás. Luego, historias internas como que la gente hablaba en polaco para meterse con ello, que intentaba hacer la cama a los que no hablaban polaco. Bueno, una, una historia así. Y bueno, no sé, una serie él, de cosas. Es un que cachondo, que era dice, una hostia, una dice, hostia de, de dice otra. Se me lo creo un poco, ¿no? Como para no creértelo, tío. Ya. <laughs> No, lo de, lo, de, lo de la demo de L3 2018 al parecer ha sido una movida fuerte. O sea, que hay desarrolladores que, manteniendo un poco ahí la, el anonimato, sí. han dicho que, que ya habían advertido que todos esos, todos esos meses de curro para uh -huh. hacer esa, esa pantomima de demo que han hecho, eh, pueden haberlo invertido en el juego y la cosa hubiera ido, hubiera ido mejor. O sea, hay cosas que ocurren en la demo que, que no existen en el juego final. O sea, que. Uh -huh una serie de cosas como la que eran las emboscadas en los vehículos y tal que no existen uh -huh. eh, a mí lo que me sorprende es lo que decíamos antes lo de la legión ahí de de seguidores y de fans y tal que Ubisoft o Sony sacan una captura de un juego y al mes siguiente sacan les, mata. Les, les mata ha cambiado un píxel les matan downgrade downgrade sí, sí. ha <laughs> cambiado un píxel en pantalla sabes la gente se vuelve loca y aquí resulta que te han colado una pantomima eh, Tremenda generada, sí, sí, sí. Como sea, un vídeo, tío, que te han dicho que es un juego y, y nadie dice nada, tío. Y nadie pone el grito en el cielo y nadie... Eso quema. tampoco es cierto, <laughs> Lázaro Pero no hay, hay red, mucha tío. gente que está poniendo el grito en el cielo. Lo curioso es que hay mucha gente... Sí, sí, sí. Hay, de gente hay mucha le, gente que también que lo defiende. Vale el agua y que le... Claro, pero hay un mogollón de gente que <laughs> los defiende, tío. Y es lo que, dec... lo que hemos dicho siempre, es que son buena gente. Es que, bueno, t... pobrecicos. Una leche, tío. Nos han engañado a todos o nos han intentado engañar porque a mí no me habían vendido el juego nunca. Pero vamos. <laughs> Nos han intentado engañar de una manera flagrante, sí. tío. Y es eso. O sea, Se supone que el juego lleva en desarrollo desde 2012, luego no, ha sido 2016. Es. Uh -huh. Se están marcando se han marcado un halo infinito. No, Yo aprovecho, aprovecho para meterlo en todas las conversaciones. Hombre, sí, pero para mí no. Insisto, para mí esto es peor, ¿eh? Cla clara, claramente peor sí, que lo de ahora. Halo porque halo Infinite, porque, porque ha salido, con más ganas, ha salido a no la, la calle. <laughs> También. No, nah, y, porque, y porque ha sido mucho peor. O sea, el halo infinito, al fin y al cabo, no ha salido. Nunca a la verdad claro, es o sea, Para empezar, entonces no, no sé. A ver, Akal, pon orden aquí. Tú cómo lo ves el tema. Pues me lo veo mal, no creo que haya otra forma de verlo. La verdad, eh... bueno, ¿por dónde empiezo? Eh... La, disculpa de... la disculpa de este hombre, la verdad es que son bastante. No hay por ni cogerlas. O sea, a ver, está bien que el director ejecutivo salga asumiendo la culpa. No te jode y no la voy a tener yo o tú. O sea, eh... Eh, cuéntame algo que no sepa. Luego, lo de los lo de que no, no lo sabían, pues me ha dicho okay, que eh, es que no sé qué es peor, si que me estoy metiendo en la cara o si tu eso tipo es. de tester es malo o no tienes testeadores o, o, o qué. Y, sí, y luego eso, luego lo que decía Lázaro, pues sí, efectivamente ha habido una gran… está descompensado el tema del desarrollo con el tema de la marketing y comunicación, han ido cada por un lado y probablemente por eso… Eh, pues los, de, los de la corbata querían sacarlo en, en X tiempo uh -huh. y los desarrolladores pues decían pero chavales ¿de que qué vais? esto no, no puede ser y no sé yo creo que bueno todo lo que, coment, lo que comentaba en el programa pasado que, pues, que yo creo que todo el crédito todo el gran crédito que, que ganó CD Project con, con Witcher 3 pues se ha ido uh -huh. se ha ido a la porra con esto y a mí me da igual que lo que dicen que este mes o en los próximos meses van a sacar parches que lo van a arreglar todo y el, este mismo año eh, la versión de Play uh -huh. 5 y Series X va a estar afinada, Muy igual es que año, no, a mí me parece año... que al menos con eso al menos con eso han sido bastante realistas porque ya han dicho que como mínimo para finales de año Hombre, es que eso a ver, la versión es de, que de Xbox como para dar ahora, de burra pero lo que te digo, a mí, aunque, aunque, <laughs> aunque me sé <laughs> que un, claro. un año después el juego eh, ni quedado en Play 5 creo que el año está hecho, o sea, el crédito se ha perdido y no sé, eso o, correcto. creo que con Witcher 3 más o menos todo el mundo teníamos que hacer el proyecto, no como, no como un rockstar, pero sí como un estudio grande, europeo y fiable. Y ahora mismo pues todo el crédito que tenía lo perdí. Bueno, ya pueden pegar un, un pelotazaco con, con las versiones de Play 5 y 6X para que digamos, ostras, ahora sí. O sea, por lo menos que, que tengan un poco de disculpa de, bueno, lo hemos sacado antes de tiempo, pero al final lo íbamos a hacer bien y aquí está. Uh -huh. o sea, ya puede ser verdad, Joder. puede salir así. Pues yo ahí, o sea, no es que, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís, pero soy un poquito más crítico en el sentido de, eh, vamos a ver, estamos hablando de que están diciendo que van a tardar un año, mínimo, como mínimo van a tardar un año en lanzar las versiones es que de no Playstation man, man, 5 analices, tío. y Series X, pero a mí me parece acojonante que un juego que se supone que está hecho, que en teoría lo deberías pasar me, a estas no, dos consolas, no está hecho. que vayan a tardar un año en hacerlo. Pero estamos locos. Es que a mí me parece pero no de está coña. Hecho, Sergio, es que no está hecho. Que van a tardar un año en convertir en este, el juego que está hecho en PC, que está hecho, que está en la calle en PC. Sí, eso es verdad. Es sí. que es, a mí me parece una cosa, a mí me parece una tomadura de pelo. Os lo digo así de claro. Eh. Sí. Tomadura de pelo total y absoluta sí. en ese sentido. Que, ojo, que prefiero mil veces eso a que saquen una guarrería. Sí, pero coño, no sé, yo que me, me, me parece increíble que vayan a invertir un año en sacar un juego que está hecho en PlayStation 4, en One, de aquella manera, pero está hecho, y que está hecho en PC y que, no sé, yo no lo entiendo, no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece uh -huh. acojonante. Sí, sí. Y de luego estoy con acá, o sea, el crédito de, de CD Projekt Red se ha ido a tomar por culo, pero de una manera tremenda. Y probablemente ellos... Es no más, se apañar, sí. hasta el punto, espera. Sí, sí, y perdonad, que eso lo enlazo con los rumores que hay por ahí de... Eh, Enlazo con dos rumores, por cierto. Uno que en teoría, como ha caído tanto y yo a ver, esto tiene que ver con el tema de bolsa, como se ha depreciado tantísimo el valor del estudio real, es decir, ya no solo eh, lo que los jugadores consideramos de él como tal, no, no, el valor económico eh, real se ha depreciado tanto, ahora sería bastante más factible comprarlo a una, pues a un posible a una compañía interesada y eso lo enlazo con los rumores que yo estoy cada vez tengo un miedo, estoy acojonado cada vez más acojonado con los rumores que hay por ahí que dicen que atención Microsoft Amazon y Stadia, Google o sea es decir Google básicamente uh -huh. eh, tienen toda la intención del mundo de comprar estudios grandes es decir no estudios tal sino estudios grandes y yo ahí ya digo como imaginaos que Amazon compra Sega pues a tomar por culo, chino. Tú y tus miedos con SEGA, No importa que, que nadie compre SEGA, sí, ¿eh? Que por... este hombre lea, le haga algo, tío. ¿Qué, tío, macho? Es una. Imaginaos que tenéis que jugar por cojones en Stadia al nuevo, yo qué sé, macho, al nuevo Virtua Fighter. Pero es que yo me tiro por, por, me tiro por un puente. O que es compre que... O que Platinum y que tengas que jugar al nuevo de Platinum y yo qué sé, una mierda que saque Amazon. Pero que estamos, estamos locos. Joder, creo que no se me ocurre un juego peor y en el que sea más importante la latencia que Virtua Fighter para jugarlo en una <laughs> plataforma de, sí. de streaming. ¿eh? Puede ser el horror, pero vamos. Qué infierno. Sí, a mí me, a mí me da... Yo tengo mucho pánico. No sé, o sea, te lo digo, lo, lo digo verdad. ¿Tú, Kiki, no, no tienes miedo en ese sentido? Y es que no, no lo veo, tío. No, no lo veo. A día de hoy no lo veo, tío. No, no creo que no esto pueda que es. llegar a pasar, tío. No, o sea, por parte de Microsoft, ah, vale, vale. sí, por parte de Google y de Amazon. Me cuesta más imaginarlo, tío. O sea, no sé si harán operaciones de ese tipo, pero Sega, tío. Es que SEGA y Amazon o Sega y Google no pega absolutamente nada, tío. Ni por tipo de público, ni por tipo Ojo, de. Te digo, espera, espera te digo Sega, como te digo Platinum, o como te digo Tecmo o alguna de estas que dicen no estudios, sino compañías, más o menos, o sea, los rumores que dicen es que hay muchísimo yeah. dinero por ahí danzando, de hecho hasta el punto que solo se lo pueden permitir tanto Microsoft como Google como Amazon de sacar la chequera y comprar una compañía más o menos potente. Entonces, claro, no hay es que si lo piensas, no hay tantas y cualquiera que compre, si mira, joder, si mira CodeMasters, que lo ha comprado Electronic Arts. Que dice, bueno, por lo menos es Electronic Arts. Pero claro, como lo compré alguna de estas, que, que vete tú a saber si va a, a estar en el mundillo de, no sé, en el que estamos nosotros. Es decir, de videojuegos más o menos estándar y no venden, empiezan a hacer cosas raras con las licencias. Eso, no o sé, sea, yo, es que, yo es que estoy bastante acojonado, lo digo de verdad. En serio, ¿eh? Hombre, tú, tú dibujas o, o temes un panorama que no le gustaría a ninguno de los que estamos aquí, tío. Pero bueno, yo soy optimista, pienso que esa, esa escena no va a llegar, tío. Yo creo que no no sé, Dios te oiga, porque pita... pita y si no, pues nada, seguir haciendo vídeos de Mega Drive, tío, y a jugar a Super Nintendo, y, y la vida sigue, tío. A ver. Oye, por cierto, hablando, hablando de SEGA, eh, llevábamos un tiempo ahí que no hemos mencionado nada de, de, de aquel, aquel juego en la nube ese que se iban a, que se iban a hacer que se ha ido toda la mierda porque han vendido todos los salones de, de, sí, de pero Japón eso, pero ¿se, se le dedicamos una especial el COVID ha ya, ya, pero, el cerebro o qué pero que aparte de eso o sea ah. el, eh, aquello de que iba, que, iba, que salía el anuncio de Segata Sanshiro y el hijo que, que, sí, que no sabemos si iba a ser una consola o no ha desaparecido o sea no... sí. como hacemos un anuncio muy guay por claro. nuestro aniversario se, la lleva, se la lleva el covid se la lleva el covid como el cerebro el Áfaro y el mío tío se ha llevado las tres cosas y ya qué maravilla <laughs> o sea qué maravilla de, de, de hype para nada para, para nada absolutamente nada tío Correcto, oye tengo sí. que hacer un inciso ay dios de quién de Sega no 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 toca con, con respecto a, a lo de CD Projekt Red, tío que inciso es, no es... pero si sí, sí, todavía queda dale dale bueno sí ya pero, pero en, que como, he, como hemos dejado esto hemos empezado a hablar de tus de tus pesadillas con Sega tío <laughs> Tengo que hacer un inciso para decir que, que ha tenido algo bueno que, que Cyberpunk sea una basura. Y, y es que básicamente todos los que nos iban a vender la moto este año se han acojonado y han retrasado el lanzamiento. Sí, correcto. <laughs> o sea, Outriders han dicho, bueno, metemos una demo en febrero y luego ya tal. Eso sí. se han cagado. Han visto que iban a hacer lo mismo y se han cagado. Eh, no sé o sea, ha habido como cuatro o cinco juegos que iban a estar como primer, segundo trimestre y se han ido a final de a finales de año. Tal. O sea, el Outriders es un poco el más el más llamativo, pero ha habido unos cuantos que, que han hecho lo mismo y yo creo que es eso. Han visto que, que la táctica de saco una beta y meto luego el parche día uno de 35 gigas y a tomar por culo ya está, no pasa nada. Uh -huh. A lo mejor pasa. Y han dicho, bueno, vamos a hacerlo bien. Uh -huh. Vamos a, a volver a hacer las cosas vale, bien. El precedente Hijo que hemos hablado ya en programas anteriores, tío. Ojalá sea así. Eso es. Claro, claro. Es que yo lo veo claro. ¿eh? Yo no. Yo lo veo claro a corto plazo. Pero yo te digo que de aquí a un año y medio, dos años, no se acuerdan. Sí, volvemos, a, volvemos a la misma hombre. mierda. Sí. No se acuerda vamos. Yo estoy convencido de ello. No sé. ¿Tú cómo lo ves eso, Akal? Pues hombre, yo creo que sí. El lanzamiento de Cyberpunk de ha sido, creo que ha sido el peor lanzamiento de un A que yo recuerdo a todos los mm. niveles y hombre, sí, es, estaría bien que los, que los estudios y otras compañías aprendieran a leer la lección y, y oye, una cosa es sacar el juego un perincojo y que con el parche del día uno arregle las cosas y tal, y otra cosa es sacar el juego en esas condiciones, yo creo que esto sí que bueno, no sé si el caso que ha puesto mm. Lázaro en concreto de U riders es así o es más por un tema de marketing pero sí que debería bueno, debería ser sentar un precedente para que esto no, no, no vuelva a ocurrir Sí, no sé. Sí. No sé. Yo creo, yo insisto que esto, dentro de un año y medio, dos años, cuando una compañía grande quiera sacar una cosa así y tal, va a pasar otra vez. Entonces, evidentemente ahora no, porque es un suicidio comercial, lógicamente, pero eso va a volver a ocurrir. Seguramente, y lo sabemos, sí, y lo sabemos Pero no creo que sea una práctica habitual, como está siendo hasta ahora. Uh -huh. O sea, será un poco, un poco más aislado que pase eso. Es sí, que hombre. hasta ahora, o sea, lo hemos visto con muchos títulos. Con sí, y sí, sí con muchísimos sí sí juegos rotos que salían directamente pero, pero bueno y mira que tengo ganas de Outriders eh sí sí eh, muchas muchas mucha, muchas ganas pero cuando, cuando se, se dijo que se iba a retrasar me dio un poco me, me, los sudores fríos de Sega contigo Sergio <risa> <risa> me daba ahí la pesadilla pero bueno oye para cerrar cyberpunk eh, tema cyberpunk algo más que añadir Donkey Kong no, tío, yo creo que ya en los últimos 17 programas ya lo hemos dejado todo claro, nuestra, nuestra posición <laughs> con este juego, tío. Sí, yo opino yo opino igual. En fin, pues oye, vamos a cerrar la actualidad para meternos en el, en el solomillo, Madre ¿no? Un poquito más alegre, macho. Mm. Pues sí, pues llevamos un programa un poco fino con el tema personajes, nuestros personajes favoritos de todos los tiempos. Que eso me vino un poquito a la mente a colación con eh, como sale ahora eh, Super Mario, 3D World, Hitman, que creas que no es un personaje ahí un poquito en la sombra, pero mola bastante, la Gente 47, eh, tema Monster Hunter, por, su, por supuesto Resident Evil 8 y demás. Dije, joder, no hemos dedicado todavía absolutamente nada, ningún reportaje, a, a temas de personajes que nos molan mucho, que no sagas que no tiene que ver una cosa con la otra, que muchas veces están ligados uno, uno con otro, pero no lo hemos hecho nunca, y yo creo que va siendo hora, ¿no? Eh, por lo menos para que la gente conozca nuestros gustos. Que bueno, yo estoy temblando, te, te vamos. En fin, ya, pero pero <laughs> o sea, con Don Kong y con Lázaro puede ser lo mejor. a ver si eso. os mojáis, cabrones, ¿no? Eh, Mario, Sonic, Pac-Man, no, no, hay que mojarse aquí, ¿eh? Sí, yo, a ver, bueno, ¿qué voy a decir? Yo he hecho mi ranking mi ranking mierder. Eso es así. Vale, vale. A ver, eh, vamos a empezar directamente con lo más obvio, con lo más evidente, que son los rankings, que ya sabéis, que a mí me mola mucho. Y vamos a hacer de momento tres y luego empiezo con las preguntitas así curiosas, ¿no? Eh, en un principio vida. vamos a empezar con el top de personajes, en este caso masculinos, porque como hay tantos, que es un jaleo, eh, top 10 de personajes eh, masculinos favoritos, que yo he de confesar que me ha costado la de Dios es difícil, eh, realizarlo. Sí, sí, muy muy, muy jodido. Pero, pero bueno, a ver, eh, vamos a empezar con, espera, con el invitado. Vamos a tener ah, deferencia con, con Dona Calman. A ver, top 10. Top 10. Vale, pues yo empiezo, bueno, empiezo por el 10, por abajo. Yo es que a ver, miro por la ventana, miro por la ventana y veo la calle llena de nieve, una semana, una semana con hielo, y Los personajes de Nobro que... lo adivino. No, 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 no. no. Pienso, en el, <laughs> pienso en, que en el alcalde que necesitamos. Y el alcalde que necesitamos no es no es Almeida, sino Mike Haga. De Final Ay, un señor con bigote que secuestren a su hija y, y ¿qué hace? Pues se quita la camiseta y se pone a repartir con un padre, se, de, de... se deja un tirante. Efectivamente, un tirante efectivamente y empieza a, a repartir a eso siniestro. Es un personaje que, que, que desde, desde pequeñito es mi favorito de Final Fight y me hace mucha gracia el, el diseño, el bigotazo y eso y el concepto ¿no? de, pues, de que se a mi hija y... Vamos, yo no, no mando a la policía, voy yo a, a repartir y a rescatar. Me pues mola a mí, Yo te he imagino a Dani con la la la... el tirante ese, tío, yo, yo lo veo. ¿eh? <laughs> con el, también, con el, también con el bigote, sí, sí, sí. El pantalón de pana ese con sí. el tirante, tío. <laughs> Efectivamente. Luego, el, el número 9 voy a poner a, 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 a Carl Johnson, al tj al protagonista de Geta San Andreas. Yo tengo alma de pandillero, soy sí, un blandito, pero tengo alma de pandillero y, y, y a <laughs> mí goce mucho ese juego. No te pega, en Andrés. Ah, no, sí, no te pega una mierda. No claro, me pega claro. nada, pero me flipa, sí. tío, y yo me ponía mis mi la pañuelos. Y... de empanadillero, tío, de comer empanadillas. Joder, tío. Sergio, luego dito al chiste, tío. <laughs> y eso, me, 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 me gustó me gustó mucho este personaje y este juego. El número 8 es... no me va a gustar nada, Sergio, pero me da igual. Es Francis George Morgan, <laughs> protagonista de Deadly Premonition, es un pasaje con el que te, ves, te ves huevas, o sea, es… Venga, Dani, yo, yo le he puesto en el 7, así maria. que vamos bien, tío. Qué <laughs> muy bien, muy bien, sí, sí, muy bien. Es que puedes, puedes contestar y sobrevivir con, con, con conversaciones de este pavo, o sea, es, es, es increíble. Te partes el culo con sus anteriores Qué bien. En el número 7, ya vamos a empezar con cosas más, más blanquitas y más conocidas. Voy a meter a, a Joel, de las papás. Más él. Madre el... mía. La lista, sí. lista tan lamentable que está tirando Menos Hagar. Sigue. Muchas gracias. Menos Hagar. Muchas gracias. Yo a mí me. En, en el 2 no, pero en el 1 sí me parece un personaje muy, muy guay, tío. Muy bien definido y. mí En el número 6, voy a poner a, a John Marston. De Argent de Redemption. Mm, bueno, me gustó mucho wow. el juego me gustó mucho el personaje. En me el 5. ¿Tú listas? Eh, claro. Este esto va a gustar, Sergio. Te va a gustar este, el 5. Dante. Aquí te mola más. Bien. bien Dante, amigo, un cazademonios sí. con estilo, con su, <laughs> con su chupaza de cuero roja que tú la llevarías. Reconócelo. De hecho, de hecho la llevo. Correcto. De hecho, la llevas. Muy bien. Muy bien. <laughs> sí. Vale. El cuarto es Max Payne. Otro personaje con una gran evolución, eh, empezamos, empezó el hombre mal con su mujer y su uh -huh. hija eh, asesinadas, y salió ahí, tiempo vale mediante, salió a, a repartir golazos, en el 2 también, <laughs> también lo pasó mal porque, bueno, eh, recuperó el amor, pero también también mona Sack murió, spoiler, lo siento. Y en el 3 se dio <laughs> la cerveza ya, tío. Eh, espera, 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 que he descubierto que en Manasax, eh, no lo sabía, pero por lo visto, eh, si juegas el juego en el nivel más difícil, eh, no mueres, sino que sobrevives. Eh, es una especie de premio ¿Ah, para sí? el que se puso el juego. Sí, sí, que no tienen ni puta idea, no lo he visto, la verdad, no tienen ni idea. Parece ser una especie de premio para el que sepa hacer el juego en el modo más difícil. Eh, es curioso. Y efectivamente, como dice Kike, en el 3 ya es el de Picorre, el personaje ya, con pues, su camiseta de, Mola mucho, tío. de, de para palmeras, otro, calvo, gordo... <laughs> Es espectacular. Yo, vamos, el, el último juego que le dio a Rostar es, es sublime. Eh, el tercero no te va a gustar, Sergio, pero a mí sí, es Nathan Drake. Yo creo que es un personaje que. Llevas es, una es, lista tío, es, de, de machotes y de héroes y de tal. Es tar, muy blanquito, pero a mí me, me, me mola. Y bueno, que es un personaje que no es tampoco el típico héroe. Es, también, también se resbala y se le caen cosas encima. Y, no sé, a mí me hace mucha gracia. Creo que es un personaje muy, muy querido. En el 2, en fin. eh, tampoco te va a gustar, pero me da igual. Eh, <laughs> dice Snake, Big Box, Snake en, en global es un, bueno, es un personaje que por me, qué? me flipa. ¿Perdón? Porque dices que no me va a gustar, hijo de puta. Si es de lo poco decente que hay en tu puta lista de mierda, tío. <risa> <risa> vale, <risa> y, el y el primero va a ser el de Vince. No lo va a ser de no, sí. Venga, te doy el, perdón, No, no lo creo, pero vamos. Luigi, tío. Lame, espero que digas no sé, que digas Link, porque es que si no te mato, tío. No, no, no. <laughs> Link, tío. Link. No, Link, no, no te da No sé. Kratos, tío. Yo soy, yo soy Sonyer, Sonyer, Kratos. Para mí, Kratos. Bien. Mucho forzudo, mucho hombre fuerte. Veo. Pues claro, Muy tío. ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Personaje sensible? Pues no, tío. No. Sí. No, mírame, <laughs> dame estos clones. Y Kratos, tío, yo creo que es un personaje, pues eso, que. Si no hay de sufrido guerrero espartano y a pues, Dios, y, y con el renfo que se le ha dado en, en este último juego, tío, me parece que no soy sé, mi favorito. Ahora ya me podéis lapidar si queréis. No, no, sí. Bueno, es de decir, que de, de todos los que has dicho, no hay nada, prácticamente nada. No, vi a, no voy a lapidarte porque luego la mía es peor, o sea que no hay problema. Bueno, <risa> favor, <risa> bueno. Bueno, ojo, y esta es una pregunta: ¿lo que vais a decir es, es de verdad? ¿O sea, lo pensáis de verdad? Sí. O sea, que, que os habéis dejado por ahí, o sea, no metéis a Mario, no metéis, yo que sé, tío, a Mega Man. Yo acabo, tío, pero... acabo de quitar a Mario, acabo de quitar a Mario de la lista, tío. tío pero, tío, Mario, es que. Sí, porque está de Sí, evidente? tío, o sea, claro. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Una lista de, de Snake, Mario, sí, Lara sí, Croft. Eso claro. es, tío. Mario, pero, Sonic, Lara Croft. Ah, tío, vete al PDT, sí, Sergio. Claro. No, no, la, no. la lista es Sergio va a ser una sucesión de tópicos tediosa, sí. tío. Correcto. O sea, edítate sí. a ti mismo sí. luego porque no va a haber Dios que te soporte eso, tío. Correcto. A ver el azarín, eh, no sé, por decir otro, pero vamos que me da lo mismo porque voy a temblar. Esto va a ser. Pero es que esto sabéis que, la... es, yo es que sé que estáis diciendo, o sea, de acá me lo creo porque es un poco es un pobre diablo tal lo bueno, tal. pero de vosotros tío estoy convencido de que es que es mentira, o sea, la lista que vais a dar es para para que... O sea, que somos muy guays... se rebuscado... En, en lugar de meter a Mario... Que me mola mucho... Link, que me encanta... No... Voy a meter... Al personaje más lamentable... Secundario de mierda... Que sale en un juego... Como Master of Darkness... O una mierda de esas... Y ya... Hombre, y lo vais eh, a pues quedar sí. tan a gusto... Mm, mm, sí? o sea, ah, pues sí. a, ¿A que sí? Hombre... O sea, yo... Voy a quitar ahora... A Mendieta de FIFA 2001... <laughs> bueno, porque le <laughs> me <han> dicho ¿eh? <laughs> si no le metía también, tío... A ver... También es verdad que... Que... A lo mejor no me acuerdo de... De, sí, de personajes pasa, que digo. me molan mucho... Y he puesto los que me han venido claro. a la mente. También, ya, tengo ya. Que decir, también tengo que decir que he buscado en plan personajes más carismáticos y he visto tops. Y son, muy son como la lista, la lista de Sergio, ¿no? De Lara Croft. Oh. Esto me pasa siempre. Qué asco da. Bueno, claro. A ver. claro. O sea, había, había un top. Si sí, por lo menos me bien. ríes, yo, yo me lo paso bien. Chaval, o sea, yo, yo también, yo he mirado tops también y había algunos de Animal Crossing, tío, y cosas de esas. Oh, he, te juro, sí, he visto sí, un sí, top sí. que ponía la policía de GTA. Ah, no, eso es en villanos, luego, luego vamos, tío. O sea, te lo juro, pero cosas así, tío. Sí. Había, había un top que el primero, ojo, personaje Trevor. Más carismático ¿no? y no sé, Trevor, qué. por ejemplo. Gordon Freeman, sí, tío, tío. Tío, tío. Sí, sí, yo también. Super carismático. Gordon Freeman. Sí, sí, sí. Que es un gafotas, un pánfilo que no, que es que no le ves no en todo el puto juego. <laughs> que, no, que, no es, que no hace nada, que eres tú, coño. O sea, es que no, no habla, no A no, veces es confundir sagas de puta madre con personas. A ver, a mí no, no me cae mal, pero es un poco es, 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 es un juego brutal. Sí, correcto. Tiene un guión increíble para cuando salió. el personaje es una mierda. O sea, el personaje el, el científico gafotas ahí. que, que Sí, es que sí. No... Que sí. No tiene ningún sentido que esté el primero. O sea, no te digo que esté. Que Perfecto. esté, primero. ¿Esté sí, el primero. ¿El sí, primero? Sí. Pues no. ¿Qué sí, mierda correcto. es esta? Bueno, entonces al final he decidido, pues, pues así, de lo que me iba acordando, lo he ido metiendo. Bueno, a así ver, que... vamos a ver con la lista esta improvisada que es falsa. Para los oyentes, que sepáis <laughs> que quieren quedarte, que son muy guays, que controlan mucho, pero es falso todo lo que van a decir. Es falso. A ver, no, empieza, no. Pues. A ver. Mira, voy a volver a meter a Mario, tío, en la lista. <risa> Dijo, <risa> Mario, es que tío, qué a asco Mario me dan, tío. Tío. A ver, sigue. Venga, va. Yo me. Venga, voy rápido. En el no, diez, no, si, si yo me río mucho. A ver, ¿quién? Tú te, te ríes mucho. En el 10, río <laughs> Hostia, muy abajo. Pero, me, hombre, me alegra de que le metas porque yo estaba dudando. Digo, este hijo de putas ni tan siquiera me voy a metido a nadie de Street Fighter, que es una basura. Pero bueno, Pero bien, pongo, me congratulo. pongo a, a Don. ¿eh? El personaje que, que es asqueroso. El Correcto. tailandés ese, tío. En fin. Eh, el 9 voy a poner a Mario, tío. Es que lo hace por, como. como se sí, igual. Como, como si pones porque... a Don Jirafa ese del juego ese pero que era. En fin. que, mi... <laughs> que, mi lista, que mi lista es una mierda. Está basada en mis en, en mi gustos de mierda. O sea que tampoco. Y después de esperes... haber pasado el COVID, eh. Efectivamente, Correcto. Eso, eso no vale como excusa ya. Eh, venga, va. En el 8, Eddie Gordo. Bueno, porque, te pega, me parece. Bien. No hay personaje en Tekken y es así. En el 7, Yori Yagami. Bien. Ah, vale, entonces tiene cordura tu lista. Es que me esperaba Hombre, una basura, son cosas una mierda. Que me gustan a mí, claro. Vale, bien, bien, correcto. Eh, en el 6 he metido a Kratos. Porque. Porque sí. Porque hay que meterlo. O sea, hay, hay muchas cosas que eran como típicas, como ver, Lara Croft me cae como el culo. O sea, no lo soporto. Me da igual. Porque vale, Kratos bien. es Kratos. Eh, en el 5, Cloud. Porque bien. sí. Porque sí, porque tenía que estar. En el 4, estoy es muy curioso, tío. A ver. Pac-Man, pero. Pero el de ¿Eh? Hello Pac-Man. El del juego de Super Nintendo, que no sé si os acordáis. Pero, pero ese, me parece guay que lo haya metido, pero no, no te pega demasiado, la verdad. Pero en el de Hello Pac-Man era muy guay. ¿Tú te acuerdas de ese juego? ¿Jugaste? Joder, sí, pero muy, muy. Se le tengo súper, súper difuso, tío. Es muy, brutal. muy difuso. Me bueno, lo voy a poner, ¿eh? me lo voy a poner para póntelo, recordar, póntelo. Es que tengo la, mente de car por los Pacman más mmm, <laughs> más nuevos, los, la, que era lamentable lo que hicieron con Pacman en mi opinión, lamentable. Pero sí. No, pero este, este era una aventurilla, era una aventurilla, no sé cómo decirte, no era, una, no era un rollo Lucasfilm tampoco, pero sí tenía sus sus puzlecitos y sus cosas, ¿eh? uh -huh. estaba bastante guay. Eh, en el 3 se metió a Sam Fisher. Porque Curioso, fin, sí, Molario. ¿Qué, qué calidad, San Fishe, que es un secundario del no, Molario. De pues, eh, sí, mola, tío, mola. Bueno, Pero, a ver, Pero tiene, tiene más personalidad que... Claro, tío, que. Bueno, da igual. <laughs> Venga, va. Eh, en el 2, voy a meter a William, el personaje de Nio porque me ha dado muchas alegrías y me, me ha molado mucho. Y además, bueno, no voy a decir nada del Nioh 2. Qué ya lamentable, está. tío, el 2 el es patético. Y eh... ojo, habrás metido, has metido a San Fisher y, y vas a tener los santos huevos de no meter a Snake, ¿no? Pues efectivamente, no lo voy a hacer. ¡Ja! Pero ¿por qué la evidente... tío? O sea, ¿qué vais a meter los otros, ¿Vosotros tres vais a meter a Snake no. en la lista? Pues sí. Pues sí, tú, sí por sí. lo menos dos, yo sí. A ver, que, que Sergio pues va, va a ser una ya sucesión ya de tópicos. No, metes a... tío, no te esperes nada. Sí, sí, o sí sea, está claro. Yo si te lo digo ya la Está de claro. <laughs> bueno, y para terminar de ser el friki asqueroso que soy. Eh, en el primer puesto a Shine, de Shine Slina, que ya sabéis que es mi recreativa preferida y que es una fricada y que es una mierda de tecnos de 1987, pero que me marcó en lo más profundo en su día y que sigue siendo una leyenda en, en mi corazón. Muy bien, si sí, eso tiene hasta sentido, ahí. pero. Sí. <laughs> Seguro que me he dejado cosas, pero bueno, ahí está. Vale, vale, sí, sí, sí. No te lo crees ni tú Pero ahora vamos con la de Kike Que es la más alternativa Porque es el que más mola Del grupo El duro y tal Claro, tío a Vamos no, a ver eh, Empezamos Está bien que vayas por ahí, tío Porque yo como Aficionado al rock y tal A mí me mola ese Ese tipo de personaje, tío Así molón y tal Así que venga Voy En la 10 A ver eh, García Hotspur de Shadows of the Day, tío Madre mía me parece, me parece un personaje muy molón y muy divertido, tío. O sea, tío, ¿qué, qué quieres madre. que ponga a, a sí, Luigi y claro, es que Sergio, sí. tío? qué tal Pedretella macho, con los que... topicazos aquí. ¿no? Ponlo no, por lo que te salga de, de la polla, se sí, parece Ya, bien. pero es que la gente no lo ve, pero pone, pone caras así, es como, oh, ¿y no está Sonic en tu lista? Eh, tío, que no, ¿sabes? <laughs> a ver, en el 9 esto yo creo que te va a sorprender más todavía, George Stobar de Broken Sword, tío. Me parece un personaje muy divertido Maravilla, y muy gracioso. Ese doblaje tan un genial, doblaje tío. fantástico y Qué muy, moral, muy divertido, tío. En el 8, Leon Kennedy, de Resident Evil. Este sí te molará, ¿no? ¡Hombre! Alguien decente. Alguien decente. Vale, en el 7, para ¿Qué? que me odies y no te acostumbres, Francis John Morgan. Estoy con Daniel Cal, tío. Me parece un personaje increíble muy cuando bien, vas en el coche bien. en el Qué juego, señor. tío. Y va diciendo despropósitos de películas y de cosas. Aunque el juego te parezca una basura, que a mí no me parece, pero aunque te parezca una puta mierda, tío, el personaje es graciosísimo, tío. Eso era es nada. Dice, a mí no me lo parece. <laughs> en el 6, también coincido con, con Cal Max Payne, tío. A mí, Max Payne. Sí, ese te pega, sí. te pega bastante. Es un personaje muy, muy molón, tío. En el 5, por meter sí. a alguno de, de lucha, no he metido a nadie de Street Fighter, Sergio. Lo siento, tío. Lo he pensado, pero. Sí, aventado, o man. sea, Street Fighter me mola mucho todos en conjunto, tío. Pero uno solo así. Bueno, no lo he visto. Pero que a mí no me das metido... explicaciones. Sigue con tu cerveza y tu y tu sí, mierda, Ahora, si ahora haz el dict. Sí, bueno. A ver, en el 5, yo he metido a Johnny Cage, tío. Johnny Gates, el rollo ese chulo que tenía, tío. <laughs> y era copia de Van Damme, hacendado de Van Damme, tío. A mí en su momento me gustaba muchísimo, tío. En el 4 he metido, eh, no voy a ser capaz de leerlo porque es muy impronunciable, pero bueno, le conocéis todo, supongo, que es Gibraltar Tripwood de Monkey Island, ¿Sí? tío. Para mí, a ver, es un personaje muy molón, tío, muy divertido. Y yo soy muy aficionado, como sabéis, a las aventuras gráficas, tío. En el 3, por el mm. rollo Rockstar y Chivetak, no es un personaje que me guste mucho seleccionar, pero su rollo me mola mucho, que es Terry Bogart, de Fatal Fury y Kino Fighters, tío. Joder, ese sí, eso sí Qué que me, me dejó loca. Yo ya no entiendo nada, tío. Pero bueno, sí que no entiendo absolutamente nada. En es el triste, 2, tío. tío... Más, entre la cerveza, el COVID y tal, estás jodidísimo, ya, la cara. Las mujeres, la, mujer, eh, la bueno, mala vida así, sí, todo. Fatal, tío. Terry Bogart, sí, me sí, dicen vaya. sinvergüenza, tío. A sí. ver, en el 2, tío, ya para que te coloques del todo, Duke Nuken, tío. O sea, ¿Cómo? Duke Nuken. ¿Duke Nuken? Sí. Pero si es un matado, Ay. El matado. El Duke Nuken, que es un ¿Qué fracasado. ¡Qué sorpresa! sorpresa, puesto. O sea, es. Me es... mola a Duke Nuken, tío. Se le han salido los ojos Lo más de parecido solitar, que hay en el mundo tío. de los videojuegos al mejor actor de historia del cine que es Doflangren, tío. O sea, ya no se puede decir más. <laughs> Dos Mugre. Sí. Y en, Muglen, en el uno... Tío? En el uno... Dante. De Devil May Cry, tío. Muy bien. El único decoroso que has dicho en toda tu lista, yo creo, macho. Qué patético, tío. O sea, mete... A... Bueno, da igual, si me... <laughs> no, ni lo voy a comentar. Sí. Terry Bogart y deja fuera a Ryu. Me cago en tu vida, tío. Qué asco de persona! Bueno, a ver, yo he metido a Ryu... Por lo que, que, que no sería. has caído en Terry Bogard, dilo, tío. Era mucho más guapo la son. Pero, pero Terry Bogart tiene bastante más rollo más que carima, Ryu, tío. O sea, Ryu es un señor con un kimono sí, blanco. Tío. Correcto. No tiene ningún carisma. Venga, vamos, ah. vamos a los 10 picazos de Sergio. Sí, yo Venga voy con ahí. la mía, con la rápida. Correcto, sí, sí. Efectivamente. Eh, yo voy rápido porque me da hasta. A, ¿Cómo decirlo? Con las basuras que habéis dicho, claro, los míos son hasta. Pues lo que tienes. Tiene que estar lo que tiene que estar, tío. Primero, en el décimo, he hecho trampa y he metido a la Limón, a Adam Jensen. Lógicamente, ya a Raciel. Porque, más que nada, porque no me. Si, si vas a meter cuatro en cada puesto, tío, es más fácil también, ¿eh? Tanto digo, pero a Ya como tú veas, ¿eh? Juntas a Adam Jensen y Raciel y te sale Masiel. Tío. <laughs> en el 9, Ryu Hayabusa. Me sorprende que no le haya metido, sobre todo tú, Lazarín. Pero sí, bueno, lo, como tú le estás he... una puta mierda, pues... pues eso. O sea, un... Lo he tenido ahí que sí, que no, pero... Pues eso, un ninja que da hostias como panes, se carga a todo Dios, encima los juegos mola mucho... Y es... que no es, es genérico, no es, no más... no es carismático... Es la el... no no sí, apoya además tiene, tiene máscara y es un ninja, no se puede pedir más a un personaje. Y eso ya es está. verdad, eso Yo es verdad. Recuerdo, era, ¿no? más, era más carismático, por ejemplo, Jan Li en, en the Dead or Alive, que era mi personaje preferido, de hecho... Si no metía a Yan lee es porque sí. no iba a meter a Yan y sí. no a meter a Ryu Hayabusa, así que no metía. Es que, Ryo, no me me Ryo, Ryo Hayabusa es, es, pues eso, es un ninja suficiente motivo. <laughs> es un ninja, correcto. Luego, eh, a mí me caía muy bien, aunque reconozco que era un poco pipiolín, pero me caía muy bien, lo, lo, lo reconozco. Ryo Hasuki. me encantaba Shenmue y me encantaba el chaval. No sé, ¿Qué quieres que diga? No me pega mucho, es de decir, pero joder, me caía muy bien. Pero reconozco que en este caso no me pega. Me pega bastante más el siguiente, Sub-Zero, o sea, la polla. Qué otro, otro ninja, pues otro ninja que tira hielo. Pero ¿qué más se puede, qué más se puede pedir? Sí. Un tío que, que, que tire bolas de hielo y que encima le reviente y le quite la cabeza a un pavo, o sea, la polla. Yo a ese pues tío tú, sería mi tú colega. deberes de esta noche después de eso son jugarte el Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, tío. <laughs> se puede mejorar lanzando un arpón, tío. Ese va, está en otra lista, lógicamente. <laughs> Correcto, es que Scorpion <laughs> es mucho Scorpion eh, En el sexto, Solid Snake O sea, más a mí el que más me mola es el, es el primero Es el, el Metal Gear original, ¿qué queréis que os diga? Me mola mucho o sea... El Metal Gear, el de Play 1 ¿Qué he dicho? Sí, no sé el lo Metal Gear, original, original. Sí, pero Metal Gear, Ah, bueno, sí, miento el, del... el tercer Metal Gear Correcto, efectivamente, se me ha un poco Pero vamos, me refiero a... Bueno, he dicho Metal Gear, bueno, de lo mismo, sí Solid Snake, pues eso, el espía, o sea, que hayas metido tú a Sam Fisher, que era el puto espía de Hacendado, la copia burda que siempre hace Ubi, que era lamentable tal y cual, en fin y luego te ríes de la mía, tío, en fin Snake no, es tío, tío, tío. Yo sabía que tío, lógicamente Snake tiene mucho más peso y, y, y tiene mucha más culpa de que hayan salido juegos que luego te pueden gustar más o menos, pero es un poco el, el primigenio, pero no sí. me apetecía ponerlo porque era, era evidente que No ves tus excusas de COVID, si me da igual, tío. En fin. En el quinto, Dante. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. De los personajes más molones que se han hecho nunca en general. Encima se carga ahí. Aparte de ser muy chulo, me mola mucho, como viste. Pega hostias como panes, tiene 200.000 armas, tal y cual. Y encima se ríe de los, de los diablos, de los demonios, de la polla. O sea, o sea se me da en Kratos, pero por todas partes. En ese, en ese estilo de personaje. Cuarto, Leon S. Kennedy. Porque al principio me parecía muy Sosaina, pero me parece que ha evolucionado de la hostia, sinceramente. O sea, pasa de ser un personaje un poquito caca en el. en pues en el Resident Evil 2, un poquito así tal y cual, y luego ya mejora que te cagas. Eh, en el 3, ¿no? Que me voy. Ryu, ¿por qué? Pues porque, tío, solo quiere pelear, dar hostias y. O sea, tira, tira Hadoken, se hace Shoryuken, no sé. Y encima es el alma de. Para mí, de Street Fighter. Mi personaje favorito sí, de siempre, de cualquier juego de lucha. Y eso es mucho de decir. Y aparte me mola bastante su carácter, que no quiere saber nada de nadie, cosa que no entiendo por qué no lo has elegido tú, Kike. O sea, no sé, si yo soy asocial, eres tu prototipo, tío. O sea, no lo entiendo. Tío, porque es más, es más, es más soso del arroz blanco, tío. Pues como tú, es lo que pues decías, básicamente, un, tío. Es un, sí, es un, es un cliché es un poco, con patas, tronco. Es un poco clichécico, sí. En fin, en el 2, Link. No voy a decir nada que no sepáis de Link. ¿Qué queréis que os diga? Diréis y que no habla, que... que tal y cual, no sé qué A mí, parece... A mí no, yo no me lo esperaba, tío Me, me ha sorprendido mucho Correcto, y el, en el número uno Super Mario Hostias, otro, otro sopesón, tío Correcto la, la felicidad que me transmite Mario Y además es algo que tiene mucho mérito en mi opinión y Que yo creo que no valoráis ni vosotros ni nadie en general A mí Mario me cae muy bien Desde siempre, es decir desde, Es que no sé, desde hace... No sé, ¿cuándo empecé con esto? De hace más de 20 años, no sé, no tengo ni idea. Y me sigue cayendo exactamente igual de bien y me... Y me parece que tiene muchísimo mérito. O sea, yo no conozco ningún personaje ni que se le, a... tienes, ni que se le acerte. cuadrados, tío. Dice, o sea, o sea te mueres porque digo, a lo mejor a Francis George Morgan o quien sea. A Mario que la gente no lo valora mucho. O sea, no, tú buscas en internet ahora personajes más famosos del mundo de los videojuegos. Y no sale Mario, sí, yo tío. A... No lo valora casi nadie. Me refiero a cómo ha... Eh... Evolucionado y cómo se ha adaptado a los tiempos. No hay ninguno, sí, su, su, ni uno solo. El perfil psicológico ha evolucionado mucho, tío. No, a ver, es verdad que, que para mí el, el Super Mario de Super Mario 64 era un personaje bastante más guay que, que, que los que han salido antes y los que han salido después. O sea, ese me dio un rollo que, muy especial. Para... Es que al tener tantas entregas, es muy difícil que, que un personaje te guste en, en su conjunto. O sea, a mí me gusta mucho el Mario de Super Mario 64 por lo que significó, por. Por una serie de, de, de cositas un poco más que, que, sí. que expresaba y tal, que dices, hostia, tiene como más profundidad el personaje, ¿no? Tiene ahí sus cositas que te, que, que te resulta como más simpático, pero más allá de Super Mario 64 y tanto para adelante como para atrás, me ha parecido como más normal, no sé. No o sé, sea, a mí me parece, te lo digo de verdad, o sea, resumiéndolo, me parece un, un personaje que transmite felicidad como ningún otro, siempre. Sí, eso es verdad. Y me transmite la misma eh, felicidad ahora que cuando tenía, yo qué sé, cuando lo descubrí, tío, no sé, ocho años, siete años, ya ni me acuerdo, tío, la de Dios es Cristo. Y eso para mí tiene mucho mérito, y eso es a lo que me refiero, o sea, que tiene mérito eso, o sea, que haya evolucionado también. Joder, si eché la vista atrás, eh, mirad cuántos personajes de esa misma época se han quedado en el camino y que no, no le llevamos, o sea, es que no, no le llegan ni a la altura. O sea, es empe cierto. Empezando por Pac-Man, cuidado, que Pac-Man era Dios en su día, lo que pasa es que la gente ya se lo ha olvidado, me refiero sí. a eso. Hay una cosa que me atormenta un poco últimamente, no sé si os pasa a los demás. Ay, Dios. Me pongo a jugar a Super Mario ¿Sí? y cada vez que emite algún sonido, veo en mi mente a Charles Martinet y me da un poco de grima. Joder, tío. Eso es un poco. De... Eso yo creo que es el COVID que te está jodiendo el celular. No, pero es verdad, es como. Es como. Aparece el personaje a mí, Mario! Y veo al tío doblándolo y me da mucha grima. O sea, no quiero saber quién le ha puesto la voz a Mario. O sea, para mí ha roto ahí un poco la sí, magia. Sí, sí. Correcto. eso es así. Es Muy verdad, bien. pero es que además es inevitable. Cada vez que... Uh, cada vez que es como... Si le Estoy viendo al cabrón este. Estoy bastante de acuerdo, tío. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, no, porque yo tampoco. no. Porque, porque a lo mejor tiene gracia que, sí. que a un personaje, pues yo que sé, de las Us, o... Que le ponen la cara, la voz, tal, como más cinematográfico. Pero Mario, ¿para qué coño me cuentas que lo ha hecho este señor? Que cada vez que me, que, que me caiga una tortuga encima, voy a ver al tío que está haciendo ahí. ¡oye! no, no, no! ¿Qué mierda es esa, tío? Y yo si me, si me apuras. Si me apuras, yo un pasaje, que tampoco necesitaba bot, ¿no? No, pero, pero si se la pones, nah. ya está. O sea, no, no me enseñes al tío. Y sí, yo en eso estoy de acuerdo. Le rompe que salga todo el rato. Claro, es que a mí me... Yo ya lo divido. Está Mario y está este señor poniendo la voz. ¿Por qué, tío? No, eso, no, no. Yo es que, claro, como siempre he evitado esas cosas, tío. Yo, no, de hecho, al Martinet le he visto alguna vez y tal, pero no tengo su cara presente nunca. O sea, me la suda bastante. Es un señor con el pelo blanco y cara sonriente. Pues eso. En fin, que me la suda bastante. A ver, estoy deseando escuchar, pero vamos, deseando que te cagas, el top de tías, de personajes, de heroínas mmm, carismáticas, las que más nos gustan, de siempre, de Donkey Kong. O sea, tiene que ser la, la polla. Y ojo, no vale, no vale la, latas de cerveza con, con patas y eso no vale, Donkey Kong. Te lo digo para que lo sepas. En fin, a ver, eh, a Calman. Empieza. Vale, la... Bueno, deleítame que tú también tu lista telita marinera, ¿eh? Madre mía, tu listita primera ha sido lamentable. Este va a gustar más. El número 10 le va a gustar a, a Lázaro mucho. Porque igual es un pasaje que tampoco se ve mucho. Pero es que yo siempre que puedo aprovecho para defender el juego. Es Faith de Mirror Edge. Eh, es verdad que no se la ve mucho a la chica, pero bueno, eh, Correcto. Hijo, me gusta mucho, tío, y siempre que puedo, los dos, los dos, y, y siempre que puedo, lo defiendo. Así que mi primera es Faith. Joder, macho, pues empezamos mal, aunque, aunque por lo menos te lo, me parece respetable. Me la suda bastante ese personaje, pero me parece por lo menos respetable. Bien, acá. Número... Sí, la prima Próxima de y... Gordon Freeman, tío. La número 9, nueve... <laughs> la número 9, confío en que le guste mucho a Kike confío en ti. A ver. Es Juliet Starling, la protagonista de The Science Show. Eh, Soy más de morena que de rubia, pero una animadora que tiene a la cabeza a su niña colgando y que a, a base de motos motosierra motosierrazos, matrazón, zombies, tío se tiene que morar. Vamos, es que no, no, no puede no morar. Yo, yo lo veo, yo lo veo, esa Yo me, pues, eh, te diré claro, que me que lo pasé tío. muy bien con ese juego, tío. Dentro de las limitaciones que bueno, tiene, me reí sí, mucho, okay. me lo pasé muy bien, tío. Bien. Número 8. Le gustará mucho a Sergio. Blaze de Stop Bien. ¿Bien o no? Me parece correcto. Vale. Sí. No sé si tiene tanto carisma como para estar por ahí danzando, pero me parece correcto. <laughs> bueno, milagro. A Sergio hoy se la bufa todo, tío. <laughs> lo que pasa es que es, es un poco el ejemplo de estilismo para ir a darte de hostias por el barrio, ¿eh? Bueno, tío, su, su top rojo, chupa de cuero y, y a ver hostias. Número 7. Sí, está bien, eh, está bien. A mí me va a gustar, tanto a ti, como tanto a Sergio como a Chunli. Eh, Podría no, haber, no. haber elegido a, a Kitana o a Milena, pero bueno, lo he elegido ya como arquetipo de tía a la que me cogía yo en el juego de lucha. Yo en los juegos de lucha siempre me cogido mi tía. Soy muy malo, pero sí me cogido mi tía. Me gusta mucho cogerme tías. tía. <laughs> y Chunli bueno. fue de las primeras que, que me hicieron ganar. Eh, número 6, por supuesto, Bayonetta. Tiene que estar en mi lista. Correcto. Con su sí. diseño, diseño, con un diseño muy guay. Una, una bruja que lleva, que lleva cañones de, de pistola no está correctos no puede no estar en mi lista número 5, también me ha gusta, gustado Sergio Heather, protagonista de Silent Hill 3 sí bien no Correcto. quiero entrar en ya va, no, ya quiero va entrar, la no quiero entrar en spoilers de quién es y tal pero bueno, es un personaje que mola mucho y mola mucho descubrir quién es y lo que hace al final del juego y, y yo creo que tiene que estar en la lista también Número 4, te va a gustar aún más, Sergio. Samus Ar. Hombre, está un poco abajo para mi gusto, pero me, me parece correcto. Sí, va mejorando un, un poco. Bien. Número 4, Samus, tío, pues eso. Además sea, que mola porque estás, estás todo el juego pensando que, que es un señor con, an, con un exotraje y al final del juego pues después que es una rubia y no es el plot twist de la historia de los videojuegos, ¿no? <laughs> en el número 3, también te va a gustar, Sergio. Menos que Samus, pero... Estoy en, estoy en racha. Senua, protagonista de Hellblade. Mm, pues me la suda bastante esa tía, ¿eh? Sinceramente. Pues sí, sí. sí. No, me da es. bastante igual. De hecho, me cae hasta un mal, pero... Yo, tío, ya no solo el personaje femenino, sino también lo ven que representa pues, las enfermedades mentales. Eh, me, me flipa. O sea, me parece un personaje muy guay. Uh -huh. en el número 2, ya, empeza ya empezamos con los odios. Esto lo he ido hay ha ido poniendo personaje que se van que a enamorar, pero el, el, el dos y el uno ya me vais decir que tal y qué igual. Bueno, ya, ya. En el 2 voy a meter a Avi de The Last of Us 2. Yo Tam, ¿A quién? Avi, Avi. Avi. Sí, de The Last of Us Bueno, me queda me mejor que. Bueno, da igual, da igual. Yo, bien, bien, yo estoy contigo, yo no, yo no soporto mucho a Eli. A Eli. Y entonces, a Eli. Pues, eh, sin entrar en spoilers, por pues, si alguno de no lo ha jugado, pero ya. Pues, comparto las motivaciones bueno. de Avi y sí. me gusta mucho su diseño, que está en las antípodas del personaje femenino arquetípico y que tiene unos brazacos mm -hmm. que parecen dejada. Me, me flipa. De todas maneras, <laughs> me flipa. Antes, antes de que que termines el ranking, <laughs> debo decir que es bastante injusto comparar un personaje cuya construcción y el argumento y toda la construcción del personaje eh, eh, yo creo que forma parte un poco de la base del juego uh -huh. con un personaje como Samus que al final está ahí. Y, y es tu imaginación y tu rollo y lo que te guste. O sea, me parece mmm, un poco jugar sucio que un personaje como ese es como, lógicamente, el personaje va a estar mejor construido. Entonces, yo. No, yo no. Hola, hola, soy Lázaro. Lázaro sí, Part 2 no, es no, mi juego no, no. favorito del año, no, el segundo. Venga, pues si tío, Estoy ¿verdad? diciendo todo lo contrario. Que es, es de perogruño, sí, es como. Sí, sí. Eh, mejor escritor, un chimpancé, o sabes, o sea, es como, pues lógicamente el personaje está mejor construido, pero no. Yo, yo, vamos, estoy... yo, no, yo no he metido a nadie de ese, ese rollo. El número no, uno al Lázaro no es aún más de Pelogrue. Es Lara Croft. Lo siento, tío, no podía no meterla, no, po no, po no podía no meterla. Y ya está, es que un poco, un poco más lógicamente de decir, o sea, No puede no estar Lara Croft en una lista de los mejores personajes o mí Voy a ser un poco egoísta Ahora voy a ir yo Pero no porque quiera tal Sino porque tengo Ardo en deseos Y voy a dejar lo mejor Para la final Que es la lista de Donkey Kong Y la de Lázaro Que también promete Entonces voy a ir con la mía Que es más normal pero espera Sergio espera, espera Sergio A ver ¿Me he redimido o no? Un poco sí Sí Me sobra Avi. Menos mal Tío, parecemos, yo que sé, aquí la, la, el harem de Sergio, mirando aquí. Sergio, te parece bien, pero, pero sí, ¿qué criterio tiene Me he preguntado eh, si me he reivindicado. Eh, me peor, mola peor. mucho Luigi, me mola mucho. Ah, tío, siete personajes principales de Mario y cosas de esas. Link, tío, qué tal pedrete. Correcto. Entonces aquí... Bueno, pues joder, con la, no. con la de chicas también vas a... A ver, flipar, venga, tío. venga. Bueno, no, hay de decir que a ti a lo mejor te mola un poco más, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, la verdad es que me la suda, don sudado. A ver, dinos, ¿Mrs. Pac-Man o qué? ¿Por dónde vas, tío? No, a ver, en el 10... Orkid, Orchid, de Killer, de, ¡Ah, no de Killer Instinct. Hostias, hostias como panes, mi personaje favorito, y ya es decir, de ese juego que para mí me parecía la polla, y era con la que eh, mejor me la pasa, me, lo, me lo pasaba realizando combos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Lázaro, pero me, me parecía la polla eh, Orchid realizando combos en Killer Instinct. O sea, me molaba, pero los combos eran muy repetitivos, tío. Todos eran lo de la, la volteretita y tal, me aburría un poco. O sea, me, me gustaba más jugar con DJ Combo. No te compras. No, 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 ni no. Está vosotros, guay no. que entre Orchid, porque, por, por todo lo que significó. Pero a la hora de jugar, me gustaba jugar con DJ Combo bastante más. Que con sí, bueno, el combo también molaba bastante. Pero bueno, a mí Orchid, joder, me molaba más. Además, estilizada, se convertía en, en puto tigre. Puma. Como. Sí, Puma, lo que sea. ¿no? Bien. En algo de eso. Correcto. Bien. A ver, N9, Catherine. Y he de confesar que ha caído un poco, pero porque solo ha tiene... Ha caído un mucho, fuego. eh. Sí, si no hubiera subido muchísimo más, porque me parece de los mejores personajes que se vamos, se, se mea, para mí se mea encima, pero encima de Abby ese, ese tipo de personajes que están, que intentan estar como mejor construidos, como tal, se mea encima de todos ellos. Pero, pero, a años luz que no me pises, mi lista. Sigue. No me <risas> mi <risas> se me ha claro, me, me olvidado. Eso es. Para mí está, insisto, a años luz. Me parece la polla tanto el juego como el personaje en sí. Eh, este también te va a molar, yo creo que a ti, eh, Lazarín Mai Shiranui. O sea, me parece impresionante. Me, me cae muy bien. Y Joder. no solo, evidentemente que sí, que está muy buena, todo lo que quieras, pero no solo por eso. Sino porque. Sí, tiene, tiene dos, dos razones muy buenas para elegirla. No, dilo, dilo, eso bueno, que o sea, yo rey, okay. mal elegido, tío. <laughs> evidentemente también. Pero me pero me mola. Siempre me ha gustado mucho el, el ataque este que. ¿Cómo se llama, tío? El que tira. Bueno, el, el de, de sí. fuego. De la animación que El, tenía estaba lo, bien, del, sí. lo de la cola de fuego esa sí correcto sí no sé cómo se llama en, en japonés pero me, me molaba mucho y, eh, no sé lo tengo ahí en la mente pero no me sale da igual. sí sí ya te digo Ryuen mi Bu, personaje Rivenbu eh, correcto mi personaje <laughs> favorito de, de Fatal Fury seguro y no te digo de Cough pero por ahí andamos ya te digo de KOF no porque eso ya mucho decir pero, es que es pero por jodido, ahí andamos Es que jodido. Sí, ah, está jodido. Esta sí, terrible, no Que se te ve el plumero no. ya, tío. Vamos. A ver, eh, siguiente, Bayoneta. Ya, pues todo lo que ha dicho Acal. Lo primero es una bruja, con lo cual ya gana bastantes enteros. Es una bruja que encima es, tiene aspecto de joven. Va con gafas y pega unas hostias tipo... joven. Con tipo Dante, es lo más parecido a Dante que hay en, en ese sentido en, en chica súper, no sé cómo decirlo muy graciosa, sí, sí, muy, sí, muy, so, muy gafas, sobrada tío, me, me, me mola sí, lo, muchísimo lo de la gafa de, de señora es, siempre me ha rechinado un poco sí, el, no, el diseño entero, tío, el diseño entero yo no puedo con el personaje, lo siento es mucho como, tío, es como la, la señora, no puedo, es no. la cabeza de la señorita Rottenmeier en el cuerpo de una supermodelo, ¿no? sí, tío <risa> <risa> en fin Vamos, la siguiente, en el 6, eh, Claire Redfield, que no tiene que estar, de Resident Evil. Eh, a mí personaje que me gustó mucho, me cae bien, toma decisiones que yo también tomaría, no sé, me, me identifico más o menos. Y luego ya entramos en terreno más interesante todavía, top 5, Joanna Dark, y otra que no está más arriba. Y es que es curioso que está en el número 5, a pesar de la basura que hizo Microsoft con el... Con perfecto al cero, que no me refiero solo desde el punto de vista del juego en sí, sino el personaje, el cambio que le dieron estético no me terminó de convencer, pero vamos, para mí me parece pues una especie de... Le da sopas con ondas a James Bond. James Bond, pero, pero bien hecho y, y con más personalidad, o no sea, sé, me pareció tremendo. El siguiente vais a vomitar, y lo voy a decir rápido, pero me da igual. Zelda es un personaje uh. que va más allá de que sí, que la... Eh, la princesa en apuros y todas esas mierdas. A mí me ha molado mucho tanto Zelda, el personaje en sí, como Mítico Chic, y esas cosas. No sé, sea, me parece que tiene bastante más chiche, bastante más eh, gracia a ese personaje de lo que mucha gente piensa, en mi opinión. Eh, tú, más... sí, tú sí que tienes chicha. <laughs> en el 3, Lara Croft. Yo estoy con Akal. Eh, no meter a Lara Croft me parece una auténtica salvajada. Eh, estoy convencido que ni Donkey Kong ni Laza lo van a meter porque son medio retrasos mentales, pero cómo no vas a meter, cómo no vas a meter a Lara Croft en, <laughs> <top, risa> en un top, en un top de chicas, en fin. Y además es, una, es un personaje que ha mejorado muchísimo con el paso de los, es que de, de, a mí de los si me muchísimo. Si me dices que, que los que los Tomb Raider originales no existen y todo empieza a, a, a partir de los de Crystal Dynamics de, uh -huh. de hace pues eso, de hace unos años, eh, vamos súper súper uno. En el uh -huh. ranking. Pero es que los otros, los primeros, me daban tanto asco, tío, que no podía con la vida. Y es un estereotipo, además. No me es un estereotipo era, en los primeros. Era, era. Claro. En, los era, primeros, en, sí. en En mi opinión. Pero bueno, que me digo, Si ahora vas a tener tu turno de baillarte <laughs> de con tu mierda tranquilamente, <laughs> Don Pitón. Así que no, no te preocupes. En el 2 Chun-Li, también uno de mis personajes favoritos, tanto de tanto de Street Fighter, que ya sabéis que es una de mis sagas top 5 sin duda. Y es uno de los personajes con los que yo normalmente suelo jugar. Me mola muchísimo el, todo, el, todo lo que es el, el personaje en sí, lo que ello conlleva y tal, me, me mola mucho. Y el número uno, por supuesto, Samus Aran. Siempre me pareció eh, el personaje de ciencia ficción que más me ha gustado en un videojuego de largo y de siempre. Y de hecho, he de decir que eh, ya sabéis que yo colecciono figuras. El otro día me paré a, a, a mirarlo y tal, y es el personaje que más figuras tengo. O sea, tengo cuatro figuras de, de Samus Aran por encima de Link, por encima de Mario, por encima de cualquier otro personaje. Y a mí me parece un personaje que me, que me flipa. O sea, me parece la polla, a pesar de lo que hizo, que luego lo comentaré, la, la barbaridad que hizo el puto Team Ninja, que ya lo he comentado alguna vez y no voy a repetir con el Other M, que la ¿no? Sí, que asco me he dado, como si fuera una niñata. Pero bueno, a pesar de eso, <laughs> número uno, tanto de. Yo creo que es mi personaje favorito en general, tanto de chicos como de chicas. Mi personaje favorito de, de la historia del videojuego, eso es mucho a decir. A ver, Lazarín, es que dejo a Donkey Kong para final, pero me estoy relamiendo, tío. Venga, va. Dale. <laughs> a ver, nada, yo voy rapidito, porque yo creo que esto tampoco... A ver, el orden está un poco ahí como... Bah, Tal cual. O sea, hay ¿no? alguna cosa como muy arriba que no orden, tiene mucho sentido. Orden pero un poco pero bueno. COVID, ¿no? Orden COVID. Sí, or orden como, pues... Como Correcto. en mi mente, con un orden así regular. Muy en bien. fin. Eh, vamos a ver. En el último, Claire Redfield. Sí. Que tenía que estar. Que de hecho he estaba a punto de poner a Jill Valentine y luego me he dado cuenta de que Jill Valentine es el del némesis. Que, que no me gusta sí. una mierda. Y me he dado cuenta, he <laughs> dicho: Eh, cuidado, ojo, cuidado. Eh, Bayonetta, y esta Bayonetta tiene que estar. aunque ¿Sí? tenga la cabeza de una profesora de alemán de los años. <laughs> la verdad, un, poco, un poco, eh. Eso está claro. <laughs> un poco sí, eh. Está bien tirado esa. Bien. Sí, sí. sí. Eh, luego he metido a Zelda. Porque ¡Hombre! Por chulo, es un personaje Hostia, Eso mítico. Sí, que es ver, una sorpresa, tío, pero impresionante, eh. eh... Bien, bien. Y después está Peach, tío. No jodas, dice esa Peach. Claro Hostia, que sí. No la he metido ni yo. Te ha vuelto muy, muy convencional, tío. No te has currado nada de esta lista. Ya, hasta te tirado, lo bueno, he hecho, espérate, tío. espérate que te va a... <laughs> Pues después he metido a Christy Monteiro, porque a falta de Eddie Gordo, pues tiene pues que estar Christy. Pues tiene que estar Christy. Eso ¿no? es así. Está bien tirado Eso es. también. Bien. Hombre. Eh, después está Chun Lee, por supuesto. Sí. Chun li además. Ya, tío. Madre mía, parece una lista de Sergio, tío. No, ¿Qué te no, me <laughs> está decepcionando muchísimo. Pues espérate que, que, que verás tú. Bueno, tengo que decir que Chun Lee tiene un diseño muy guay. O sea, sí, es un personaje sí, sí. con esas patorras que tiene de dar patadas. O sea, que es. Como que está muy bien construido estéticamente. Es un. No sé. Es un, es un personaje muy guay. Y, sí, sí. y hay muy pocos en cae un, muy de lucha sí. que, que estén tan bien construidos como Chun-Li. Está muy guay. Eh, Mai Shiranui. Correcto. Que estar. Tiene que estar. Tiene que estar, que estar. Por. Ya no solo. O sea, a mí como, como personaje de Kino Fighters y Fatal Fury y tal. Tampoco me apasiona. Aunque mm -hmm. cuando me sale en aleatorio. Zumbo. Hay un par de hostijas buenas. Mm. Eh, pero pero estéticamente también y un poco esa relación con... Sí, por su conversación, lo típico. Y sí. <laughs> <Qué> ¡Ah! pollas. <laughs> esa relación siempre con, con Andy y Bogart sí. que siempre han, han buscado ahí sí. el, el cachondeíto sí. entre Fatal Fury y Kino Fighters, etc. Está bastante guay. Eh, Samus. Correcto, hombre. Tenía que estar Samus, está claro. Bien, hombre, bien. Después, cuidado, que ahora vienen las sorpresas. A ver. <ríe> <ríe> Madeline de Celeste. Metido este personaje, pues Celeste me parece una obra maestra. Y el personaje y, y su alter ego oscuro y todo su rollo me parece una cosa muy guay. Y el que no haya jugado Celeste es una patata podrida. Y ya está. <risa> <risa> Qué bien, Lázaro. Después, este ha sido un poco el ímpetu así de la actualidad. Me gusta mucho el personaje de Fénix en, en Immortals, Fénix uh -huh. Rising. Tiene, tiene un rollo. Además que lo dejé en femenino porque siempre se ha vendido. O sea, el juego nada más sí, empezar, como sabéis, puedes elegir sí. puedes elegir un personaje masculino o femenino. Lo dejé femenino porque, porque el juego siempre había el aspecto que tenía antes de lanzarlo. Siempre era, era una chica. Uh -huh. Lo dejé así y me está pareciendo bastante carismática y me, me mola bastante el rollo. Pues a mí no me gusta nada precisamente. Los, pero es que los personajes de ese juego en general. Pero bueno, sigue. Continúa. Pero no sé. El protagonista, o sea, el Fénix a mí me, me está molando. Bien, bien, bien. Y estoy, estoy muy loco, eh. A ver. El número uno, por, por carisma y porque si te gusta el juego, te, te las tienes que tragar por pelotas, Perla y Marina de Splatundio, tío. Que me parecen muy el... guays. Hostia, pero ¿qué tío? dices, tío? Madre madre, eso, bueno, bueno, me ha superado por supongo que me, me he redimido gracias a Lázaro, ¿no? Es como cuando sirve del Madrid pierde el Barça. Sí, ya, entonces, sí, pues, sí, pues, sí, bueno, tío, pues hemos tío, perdido tal, pero he perdido, yo, yo creo que lo, Uy, hace, lo hace por excentricidad, tío. Si no, a mí es que es que... Platón A mí es me da, me da asco. O sea, me, me repugna. Sí, a lo ver. digo también. Es un, es un multijugador online. ¿Cómo también. te va a gustar a ti? <laughs> Correcto. Claro. Pero vamos, que lo, el rollo, el no, pues rollo no Calamar. Cal, ¿Dónde vas a Calamar? No, eh, no, me, no me convence nada. <risa> <risa> bueno, ahora vamos a lo mejor del programa. A la lista. De Don Kong Femenina Que puede ser la polla Eso Vamos a ver Dale te voy, te voy a decepcionar mucho Sergio Te voy a decepcionar Porque esperas que sea un guarro y que no, vaya no, no, así Espero y no Espero cualquier gilipollez Pero ah, dale, dale <laughs> Ahí sí Ahí, ahí, <laughs> ahí ya no vas confundido Tío A ver En el número 10 Nico Collard De la saga Broken Sword Tío Joder, tío. muy molona Y muy Muy Muy, muy graciosa, tío uh -huh. Sa Gran saga, no, es eh. Muy súper conocida Y súper carismática en general Bien <laughs> Sí, y súper genérica como la tuya. <laughs> Pitch está guay, eh. Pitch está mucho no, mejor. Pitch era mía. Venga, seguimos. A ver, bueno, me da igual. Tonto uno, tonto el otro, me da igual. 9, eh, Chun-Li No estoy de acuerdo con muy vosotros, bien. tío. Es un. Te ha rebajado, bien. eh. En el 8, en el 8, no lo habré dicho, Trish de Double Me Cry. Me parece un personaje muy muy sensual, muy enigmático, muy bueno No lo digas, muy, Sergio. No... Has estado a un Trish de meterla. <laughs> Perdón, <laughs> pues Eso no está tío. para ti, hijo de puta. A ver, ¿puedo seguir ¿Qué? ya? o seguir como otros chistes estos de, de, de pajales que... <laughs> Venga, bien. En el 7, April Ryan de The Longest Journey. Tío. Cal se muere. Oh. <laughs> The Longest Journey. En el 6, sí. En el 6, tío, Fate de Mirror Age. Muy bien. Pues me parece un personaje, creo que lo ha dicho Daniel Cal muy molón, tío. Le he puesto yo creo que más arriba incluso que tú. Me mola mucho. En el 5, Morrigan de, oh. de Dragon Age. En el 4, Samus Aran. Y Sergio es lo único que yo creo que, que te mola en pero mi estadio. Yo, yo he aplaudido a Morrigan porque pensaba que era de Dark Stalkers. El Dragon Age es una mierda para luces como tú. <laughs> eso es una basura. Correcto. Si Morrería. yo pensaba lo mismo, pero eso bueno, no puede ser. Lo, lo que tú digas, tío. A ver, sigue. <laughs> en el 3, tío. A ver. Mice eh, muy Ah, por dale. razones evidentes. Ah, bueno, pero vale. Ya está, no, ya lo habéis comentado, está. toda esa charla que verdad verdad y tal, pues estoy de acuerdo, sí, sí, era, era por eso, por lo que ha dicho, no sé qué, del ataque, del cuando en aleatorio, por todo eso. En el 2, alguien que no ha salido todavía, tío, que es Clementine de The Walking Dead. Hostia, para mí, ese personaje, cómo va creciendo, Correcto. cómo está construyendo, tío, como toda la psicología me parece buenísimo, tío. Es más, es muy, mira, muy, muy espera, bueno. espera. Admito que se me ha olvidado. Me moló mucho ese personaje. Es más, debería estar en el top 10 sí. tío. Muy bien. Bien, para Kiko. mí es buenísimo. Sí, tío. Sí. Y en el primero, macho, Catherine. Es que Catherine es la polla, sí. Del juego. Me da igual que eso haya un juego o lo que sea, tío. Lo agresor que es, lo divertido y lo molón que es. Y a los que me gusta el anime mm -hmm. y tal, para mí ese es el primero. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí ya te no le he metido más arriba porque solo hay uno. O sea, le falta para mí un poco más de presencia, pero me parece, me parece. A mí me parece la polla. Sinceramente, ese personaje de lo mejor que hay. Ojalá tenga continuidad o no más. A ver, preguntas. Preguntas rápidas. Antes de dar la, la lista de, de villanos y tal, preguntitas rápidas. Que lo que se os venga a la mente. Y a mí también, por cierto. Y, vamos, y por cierto, vamos a llevar un poco de orden en este caso. A Me... Calman primero, eh, Lazarín segundo, Don Quijote tercero y yo para el final. Va, así todo el rato. Maravilla. A ver, la saga que más os gusta sin que haya entrado un personaje en vuestro top. Para mí esa es, es bastante fácil, pero bueno. En ninguno de los dos. Eso es. Uf, qué complicado. Uf. Bueno, como veo que, que se os cae la baba, voy a hacer la revés. Voy a empezar yo. Para mí, claramente, eh, Kratos. O sea, a mí es un personaje que me gusta, pero tampoco me entusiasma. Me mola bastante, pero no es mi tipo de personaje tal. Pero aquí que evidentemente la saga me parece me parece impresionante. De las mejores sagas que se han hecho en los últimos años con diferencia. A ver, a calma Vale, ya me parece. Debería en hacerla, tío. Vale, eso te decir, Yo no he, a, no he puesto ni no he puesto ni el link ni hacerla porque bueno, no que brillen por su carisma ninguno de los dos, pero claro, los juegos son indiscutibles prácticamente toda la saga, o sea que, que ha sido fácil esto. Vale. Joder, pues es que la, la saga que más me mole sin haber incluido a ninguno de los, de los personajes lo está, procesando, es que es, lo está procesando el hijo de puta todavía Madre Es que mía. es muy complicado porque, porque lo he repartido un poco Lo único que me quedaría sería pues, Metal Gear, por ejemplo Que, que mencionaba a Sam Fisher y tal sí. Pero Metal Gear lo he dejado ahí un poco Abandonado no, a su suerte, correcto sí podría decir Mario, pero he puesto a Peach que me... <risas> <risas> Es un ridículo ahora que lo pienso pero sí, bueno. tío. sí tío. <laughs> A ver, Donkey Kong eh, Mario, tío, claramente. Sí, claramente, ¿no? Sí, en, esa, en tu caso fácil. No sé ni, con, ni cómo la mencionas, pero bueno. Eh, <laughs> la saga que pensáis que tiene los personajes más carismáticos en su conjunto. A Calman. Pues voy a decir Metal Gear, tío. Aunque eso sea por los enemigos. Todos los, casi todos los enemigos que hay de que Metal Gear son carismáticos. Así que. Sí, voy a decir Metal Gear. Como de como Sorrow, por ejemplo, de Sopor. Qué calidad. A ver, en fin, <risa> eh... <risa> <laughs> yo, a ver, yo lo tengo fácil, tío, porque Kino Fighters tiene tantos personajes y vienen de tantos juegos ya ahí como muy trabajados. Que cualquier equipo de Kino Fighters tiene su, uh -huh. su rollito, o sea que tiene un poco de trampa, pero. No, está ya. bien. ¿Donkey Kong? Para mí, en conjunto, sin ninguna duda, Street Fighter, tío. De hecho, sí. yo cuando era chaval había mucha gente que no había jugado al juego en su puñetera vida y los personajes le molaban, tío. Iban pero a ver claro, la sí. película ese de Van Damme y todo el rollo porque los personajes molaban mucho, tío. Pero en conjunto, sí, sí. uno por uno, sí. digas tú lo que digas de Ryu, ¿eh? pero de en conjunto, Chulí. Tío, tío. Y de un hijo de puta, que la ha metido hasta tú, capullo. Chuli molaba. lo que dices? Sí, es, que está, es que está tontado, tío. En fin, yo estoy, fíjate, es, es jodido, pero estoy de acuerdo contigo. Y después de luego seguir. Para mí sería Mario, lógicamente, ¿no? El universo de Mario le conoce a todos también. Pero para mí eh, le supera incluso Street Fighter. A ver, el personaje, el personaje menos carismático de una saga, digamos, top. De una saga. Eh, yo lo tengo clarísimo. Yo también lo tengo bastante claro. <laughs> pero bueno. De, de hecho, yo tengo dos. Y sé cuál vas a decir tú, Lazarín. Hombre, a ver, a calma. Está claro. Link, tío. Yo lo siento mucho, pero a mí Link. No, no me parece nada carismático. Qué asco da. En fin, eh, Lazarín. No sé Master si Chief. Master Chief, tío. Master <laughs> Chief, un señor con casco que tiene que tiene la expresividad de un, de un gato de porcelana, tío. O sea, qué mierda es esa, tío. ¿Qué, qué, o sea, necesito un arma. ¿Os acordáis de Halo 2? Tío? Sí, y, tío, y, lo... y el desastre del doblaje. Pero ha sido algo fácil, cabrón. ¿eh? Ahí ha sido no, la claro. sangre de... Pero es que, no, o sea, no <laughs> se me ocurre nada peor. O sea, es que es. Es, el, el encum, el, es como encumbrar la nada, tío. El, el, es como encumbrar a un Boy, a un muñeco ahí de Playmobil, tío, que no tiene ni, ni cara. Es que no tiene cara, tío. Eh, fin, ya está. Muy bien. Se, te, te van a llover las hostias, pero correcto. <laughs> <laughs> ¿Donkey Kong? Pues como la Artazna es una saga, <laughs> voy a decir: estoy con Dani y Link, tío yo lo siento mucho me encanta Zelda Ay, no sí, una una joderte Zelda, la vida Link, no bueno eh, yo tengo dos yo creo que me quedo con con Ellie es que no no puedo de, unas, de las sagas top y tal no puedo con Eli. o sea me parece que es un personaje que yo creo lo dije hace mucho tiempo que está yo creo lo, lo construyeron desde el principio para que te cae, para caer mal a todo el mundo o sea es muy difícil que caiga bien a alguien es eh, eh. Eh, personaje más infra, infravalorado en general de. Otra vez, de sagas más o menos reconocidas. Y no me vengáis con Dele Premonition y mierda de esas, porque eso no lo conozco ni idea. De sagas un poco decorosas y conocidas. Que ya nos conocemos todos mucho. A ver, a Calman, Esta para mí es súper fácil. Déjame que me la piense, tío. Vale, pues, pues empiezo, algo, empiezo yo. Yo estoy entre. Eh... Los Belmon en general, diría, de la saga Castlevania, me vale prácticamente cualquiera. No les conoce ni Dios, macho. Nadie sabe cómo se llama. Sobre todo el, eh, sobre todo el mazao ese, el que hablábamos antes, tío. Pero que Belmont, tío. Los Belmont mola mucho, pero qué carisma tienen, tío. Por eso, personajes <laughs> sí, infra... a eso A eso me refiero, personajes infravalorados de sagas top. O sea, que, 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 que no, personas que no los infravaloran, no, justamente infravalorados porque no tiene ninguna carisma, tío. Es un tío con una imagen parecida a Saxinger que le da tigazos, tío. O sea, los <laughs> juegos son fantásticos, pero el personaje, tío. A mí me mola, tío, te lo digo, verdad. Ese y el caso para mí incluso más sangrante todavía, eh, Kazuma Kiryu, otro que también, pero es carisma puro y no reconoce ni dios ni dios bendito, macho. Pero bueno, a ver, Akal. No sé, sigo, o sea, ¿sabes que, que, que tengan carisma y que la gente no se lo reconozca, dices. Sí, más o menos, sí. Un personaje muy. Te sagas, insisto. No te vayas a, no a la basura. No, a ver, mientras tanto. Sí, voy a seguir pensando. Lazarín. A ver. Eh, yo creo que Guy de, de, Final, Fan, de, de Final Fight. Hostia, puede está ser. Está como eh. hundido Abandonado, en ya. Sí, sí o sea, se llevaron al Street Fighter Alpha y, y luego al lo, lo intentaron. Fighter, pero Tekken, es curioso, sí, pero sí, nunca... Sí. Nunca... O sea, acordaros del final de Final Fight, que le dan dos hostias. No, sí. no, no es, es, es a Cody, ¿no? Al que es le a Cody. dos hostias se Eso pira. Eh... Y a mí me mola bastante ese personaje, por cierto. A mí, a mí me gusta muchísimo en Final Fight, pero luego en Street Fighter 4 he jugado mucho, mucho, muchísimo con Cody. Entonces mm. se ha equilibrado ahí la balanza. Pero es verdad Qué que raro. el personaje... Ha quedado sí, un poco ahí. Sí, bien olvidado. tirado. Bien tirado. Donkey Kong. Pues, tío, estoy como acá. Estoy... Está complicada la pregunta, pero yo iría a juzgar por lo que habría dicho a Clementine, tío. Para sí, mí es también. uno de los mejores personajes mejor escritos de la historia de los videojuegos, tío, a nivel argumental, a nivel psicológico y demás, y la evolución que tiene, y muchas veces se olvida. Uh -huh. Sí, también se olvida porque el juego no lo conoce ni Dios, pero bueno, has hecho la trampa de turno sí, con, con, con muchos matices, tío. Joder, Ese, ese es el de, el de. ¿Cómo se llaman estos? El de Telltale, eh, sí. The Walking Dead. Telltale, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Vale, no me interesa. A Calman. ¿Algo o paso por tío Sí, sí, sí. No sé, no sé si es saga top, pero voy a decir Isaac Clerk de Death Space, tío. El pavo de Death Space que nadie bueno. se no acuerda de él y yo creo que moraba. Es, sí, es un poco Gordon Freeman hecho, también, creo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es un pero poco es... Bueno, la nada. Eh... Ahí, sí. No, pero, pero de Freeman la gente sí le conoce. Es, el, es lo contrario. O sea, ahí se le conoce todo Dios. Tío. De hecho, has verdad. visto tú en un, en un top que estaba el 1, ¿no? Una cosa se ha dicho antes. En fin. Freeman, sí. Sí, sí. sí, ¿no? A ver. Personaje que cae especialmente mal por alguna razón en también sagas top. Es decir, personaje muy odioso, pero que te puedes encontrar incluso en alguna lista de, de personajes ultra top de estos hay un huevo eh de hecho a ver eh, acá bueno yo también te digo cualquiera de. tira un dado y menos yo el cualquiera de las tofas esa es mi, <laughs> mi respuesta Cu absolutamente cualquiera el que caiga me vale cualquiera el es que por ejemplo Abby es, muy, es el personaje que todo el mundo odia que muchos fans de la saga odian y que, que la propia actriz ha, ha recibido amenazas de muerte sí. o sea sí. pues creo que es un buen ejemplo de Madre mía de lo que quieres decir. sí 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 a ver aquí aquí vale decir Gordon Freeman <laughs> sí, aquí sí va. Vale, Hay que sí. meterme con él. Pues ya está, Gordon Freeman. Estaba pensando claro. en Heihachi Mishima, pero vete de su cosita. A también, mí se a mí me cae. No. Bueno, eso ya depende. A mí me cae bastante bien, de hecho. Eh, Don Kong Sí, eh, tío, siento copiar otra vez a Dani, pero es verdad. Para mí, la sofá, y Eli, tío, se le va la palma. Sí, no, estamos jodidos. Pues es, es... No, yo he dicho. Eh, yo he sí. dicho. Ah, no, eh. yo, no Eso lo he dicho yo. Lo que pasa es que por no darme la razón, qué hace el pino y da la vuelta. No te veías la razón cosa, en la no puta vida, te... Sergio, tío. Que, no. bueno... que dices que Pich es un personaje carismático, Sergio. Que no te voy a dar la razón nunca, tío. Se ha, queda... Joder, se ha quedado enrocado ahí. En fin. A ver, vamos acabando ya. Personaje Venga. que nos gustaría ver en una película de imagen real. También lo tengo bastante claro. Eh, Samu Salan. No voy a ser muy tal cual. <laughs> A Calman. Solid Snake, tío. También. Es otro de los que estaba pensando, sí. La sí, verdad es que yo pensaba en Solid Snake, pero ya que lo has dicho, eh, pues vamos ahí al, al sucedáneo, tío, a Sam Fisher. Una especie de, de peli de James Bond bien hecha, tío. Con un Sam Fisher en condiciones. Con sus... Qué cutre, es, es, cutre para, es cutre hasta para eso, tío. Joder, que me habéis quitado Solid Snake. Tenía que buscarme sí. Solid Snake de Hacendado. Tío. Hay que llamar a V-Ball ¿eh? para que la dirija. Qué calidad, <risa> <esa>. <risa> Qué horror. Sí. A ver, Don Quijón. Iba a decir a Antti, pero por fastidiar un poco a Sergio, voy a decir a Duke Nukem, tío. Además, lo tienen que hacer o dos Lundgren <laughs> o Carl Russell, uno de los dos, tío. Y se les está pasando ya el tiempo, tío. Sí, sí. <laughs> de, de hecho a Carl Russell se le ha pasado hace 25 años, por lo menos. Y a Dolph hace 30, pero da igual. Sí. Me el tiempo me vale y los mucho. kilos. Efectivamente. Estoy si, un poquito... si lo hace él, el maquillaje se lo... Tienen que currárselo. <laughs> lo siento. Oh, joder. <laughs> qué mala es... Jo, esa es malísima, tío. Qué, qué asco, tío. Lo sé. Lo a ver, la, la penul. Eh, saga que no nos gusta, lo que es la saga en sí, pero sí nos gusta el personaje. También para mí, empiezo yo porque para mí es muy claro y me van a llover las hostias. Para que veas que soy también, que digo las cosas. Donkey Kong. Sonic. Me encanta el personaje, pero yo lo intento con la saga, pero salvo los spin-offs, no me gusta. Yo, eso de correr a toda hostia y tal y cual, no, no, nunca, nunca he podido con ello. Lo intento, de verdad, lo he intentado no sabéis cuántas veces y me mola todo: la banda sonora, los gráficos, el personaje, pero lo que es el, la saga en sí, la jugabilidad, no me gusta. Lo reconozco y no puedo. A tope con hacer. eso. Hostia, lo compras. Sí, sí. Sonic. totalmente, tío. Yo salvaría de todos de todo los Sonic de la historia, salvaría a Sonic 2 por la banda sonora que tiene tan acojonante y, y por algún escenario que es molón. Pero a nivel de jugabilidad, todavía hay gente que dice que Mario es peor que Sonic, que, que la gente tiene un retraso importante. No, yo eso lo he escuchado mucho. Yo, yo eso también lo compro porque es distinto. O sea, yo, yo compro Sonic porque me parece muy original el concepto, pero a mí no me gusta. No, es que es, es una cosa súper simplona, tío. No, no, sé, eso va a gustos. Pero bueno, oye, cada uno, a ver a cal. Yo voy a decir Pokémon, tío. Pokémon me parecen, pues, los diseños, bueno, son icónicos también, y pero yo es un tipo de juego que no, nunca he podido, ni con los antiguos ni con los modernos. Uh -huh. no, no, puedo con ellos, no, no, no me llama, no, uh -huh. no puedo. Estoy con todos y, y entrenar, no, no, no va a comprar. Pero también. reconozco que bueno, que Pikachu y, sí. y compañía, pues molan, uh -huh. mola, me mola compro todo también yo estoy ahí a, a, super a favor sí. también ¿eh? compro a ver Don Kong. yo no sé tío me has, me has pillado muy así pero vamos yo diría a lo mejor por ejemplo me viene a la cabeza Chit Camillion tío Kid millón de Mega Drive o sea eso era, sí que era... como todos sabemos es una saga ultra top ¿no? que todo el mundo ah, conoce tío, actual yo también era a mí me parece me parece un juego que es super plagio de Super Mario pero el más es descarado que he visto y mira que hay muchos tío pero escandaloso sí tío. sí Vaya respuesta más lamentable, tío. Pero, o sea, que la compro, la, la compro, pero esa es muy lamentable la respuesta. ¿Sabes? Yo no he dicho el, compra, yo 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 he el mío. ¿Cómo que no? Si se ha dicho que son, y hijo de puta. Ahora ya me no, dijo que no ¿qué? Que, que estaba súper de acuerdo, pero, ah. pero. Pero yo quería decir que, que a mí, Tomb Raider, como los juegos me gustan tan poquito. Los primeros, importante, uh -huh. los Tomb Raider originales. Sí, sí, sí. Que era un poco esa sensación de. A mí me pasa con Pokémon igual. O sea, yo veo a los chavales y, y, y digo, ojalá me gustara esta mierda. O sea, de verdad, porque es que mm -hmm. es un universo acojonante, sí. pero me da asco. No puedo con él, tío. Pues con los primeros Tomb Raider, igual, tío. Yo lo veía ahí en la redacción y decía, pero qué mierda es esta. Digo, pero, pero qué guay, ¿no? Por un lado, que, que la gente está flipando, pero es que me parece un coñazo. Entonces, Tomb Raider. Lo, los originales. Los originales, ¿no? Sí. Bueno, esa es tu respuesta definitiva, ¿no? Eso. es ¡Ja! ¡La caja! Vale, vale. A ver, eh, la última ya. Esta mola Venga. también. Eh, personaje con el que os gustaría iros de fiesta. Madre mía. Eso para mí es bastante fácil, la verdad. Bueno, empiezo yo, con Dante, claramente. Y si aparecen ya demonios y empiezan a dispararles y tal, ya la. ¿Con polla, Dante por ¿eh? qué? ¿Eh? Porque me, ¿Por me partiré no? la, me parti, me la polla con Dante. O sea, de fiesta con Dante, de eso, fiesta te, eso con sería la Dante, polla. Tío, madre mía. Sí. Sergio, Sergio acaba de salir de armario, señores, exclusiva en la luz en rojo. Madre en fin. A ver, eh, a ver. A ver, ¿tú con quién? Con Mai, ¿no? Pero es que eso no vale, no, no, hay, no es ese rollo. No es con quién te quieres enrollar ni a quién quieres estar, no. Pero es que, que con que te, va, te irías de fiesta porque te lo vas a pasar bien en teoría. ¿Quién yo? ¿Me, pregun ¿Me preguntas a mí? Pues claro. A ver, pues tío, sin ninguna duda con Catherine, tío. Joder, tío. Es que, es que, que, que ¿Qué quieres que te diga? Con Kratos, tronco, tú tú allá tú con tu gusto, pero vamos, yo con Catherine <laughs> sin ninguna duda, tío. Además en el pafeto del, del juego, tío. Que está de puta madre. Uh -huh. Sí, la verdad es que el pafeto mola bastante, la verdad. Eh, a ver, a Calman. Pues yo, tío, con, con Francis York Morgan, protagonista de L ¿Cómo pues no sabía tío. que iba a, iba, iba a caer que tarde sí. o temprano, tío? Claro, a hablar con, él de la, hablar con él de pelis como de los Goonies, a que me lea los pozos del café y hablar con Zach. Con sois, sois, gente, sois gente muy rara que me hace replantearme con qué tipo de gente hago un podcast. Pero bueno, espero que Lázaro me. A ver, Lazarín. Sí, vaya tela. Yo estoy pensando en cosas divertidas, tío, para, pero para que sea divertido de verdad. Entonces, un candidato es Banjo. Hostia, imagínate este lo... irte Madre de fiesta mía. con un oso gigante. Madre tío. Mía, tío. No, Eso. pero definitivamente... Es que imagínate, ¿eh? es como tu amigo que va disfrazado, ¿no? Es así. ¿Qué me parece? Definitivamente me iría con Nemesis, tío, de fiesta. ¿Con, ¿Con Nemesis personaje de juego o Nemesis reactor? No, no, con Nemesis reactor ya... Bueno, de fiesta a fiesta, pero algo nos hemos tomado. Pero... Me iría con el, con el personaje. Que, que en, todo, en todos los garitos en la puerta diría, chavales, quitaros de uno encima de otro. Que, que sé que sois dos metidos en una gabardina. Sois gente rara sí, de cojones, tío. Pero en fin. fin. Bueno, pues ya. Así te puede decir, este garito no me gusta, no quiero estar. Bueno. Joder. Eh. Madre mía. <laughs> Madre mía, tío. Joder. En este fin. a lo mejor hasta le edito. Este es muy malo incluso para ti. Joder, chaval. Ahí, en fin, oye, no, vamos acabando ya. Lista Venga. top de villanos, nuestros villanos favoritos. Lista de villanos. Sí. Esta me ha molado bastante hacerla, de decir. Super convencional, Kik, Don Donkey te va a encantar. Mi lista vas a vomitar. Dale, a Calman. Vale, pues el número 10 eh, como prototipo de enemigo pesado, recurrente, que te persigue mucho y que no le puedes marcar hasta el final del juego, Nemesis. Podría haber puesto al al señor el Chubasquero de del Premonition, pero me he echas el programa, Sergio, así que no, no lo he hecho. También podría haber haber, co podía haber cogido a Sisorman, el, el de el de Club Tower, Club el Tower, de, 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 Tower. de Tower. Qué asco de voz tenía, <laughs> Dios! Sí. sí. Pero bueno. Nemesis me, me vale. En el número diez, en el, el número nueve, perdón, le va a gustar a Quique. El Tentáculo Púrpura de Day of the Tentacle. Eh, el mar puede estar en cualquier parte, e incluso un tentáculo puede tener ansias de dominar el mundo. Fantástico, tío. Así que a, a tope con el tentáculo púrpura en el número 8, Drácula. El enemigo recurrente de Castlevania. O sea, que sé sí que os gusta, así que esta no me la podéis tirar Me gusta, tirar. pero está. Muy, muy abajo, abajo. Pero, me, sí, pero me a. Me gusta. ver, he, pro, he procurado elegir enemigos de videojuego de videojuego Y Drácula, pues bueno, lo es, pero también. Lo es, pues, en este caso. literario y tal. Vale, el sí 7 te va a gustar, Sergio. Es Albert Wesker. Eh, Calidad, uno los responsables bien. directos de todo el entramado que da lugar a una de las mejores sagas de terror de los videojuegos que es Resident Evil y que a todos nos gusta. Uh -huh. En el 6 Kepka el malo de Final sí, Fantasy VI. Sí. Calidad. Punto loco, ¿sí? me, flip, me flipa. <laughs> en el 5 grados de Portal. Tampoco bueno, podía faltar me Está plateando toda la y lista. Y no gusta, pues oye, ¿qué se le va a hacer? <laughs> En el 4, un señor con bastón y bigotillo que se llama Andrew Raya en, Joder. en The Bioshock, tío. Joder. Que bueno, no como... quiero spoilear, pero lo de quieres, 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 a mí me dejó la cabeza rota y me, me flipa. O sea, digo, no voy a contarlo muy bien por si alguien no se lo ha jugado y se lo quiere jugar, pero. No lo hagas, no lo hagas. No lo cuentes muy bien. <laughs> me, me flipó. Bien, bien. El, en eso, en un poco en esa línea de romper la cuarta pared, el 3-0 de Psicomantis. Yo sé que a ti, Sergio, no te molan los enemigos de Metal Gear. Pero... No, no. Sabía que le vas a meter y a mí me mola, ¿eh? Pero lo que pasa es que. Es que, bueno. a ver, tío, es que mueve putos mandos con la mente, tío. Sí, sí. Es que te pide que pongas el mando en el... y la mueve con la mente. ¿Cómo no va a estar en la lista, tío? Sí, sí. Bien, es... bien. Vamos, Se en el compro. En el 2 do... también lo vas a comprar. Pyramid Head. Sí. Me parece demasiado desagradable, por eso me no he metido muy feo, pero lo compro, sí. Y en el 1 no, se fide, tío. Se eh, bueno, la espada más larga de los videojuegos, el protagonista de la muerte más llorada de los videojuegos Y bueno, a ver, sin hacer spoilers, a ver ese, ya. esa renovación del personaje con, con el remake Pero vamos, a mí me parece que vamos, tiene que estar en el top y, y en mi opinión es el villano más, más icónico de la historia Muy bien, a ver eh, bueno, voy a seguir yo, porque es que con mi egoísmo puro yo quiero escuchar la, al final a Don Kong yo que quieras que te diga. <laughs> y la de Lázaro también promete, así que empiezo yo y luego ya me relajo con, con vuestras mierdas en general. venga A ver, en el número 10, lo mismo, he de decir que hay algunos re que repito con acá, lo cual es una señal un poco mala, pero bueno, Sí, eh, lados tiene que ser, <laughs> lógicamente. Gracias, gracias. Me parece, me parece de los mejores personajes en general que se han hecho. Eh, y más en un juego de ese estilo de un juego de puzzles es que no, si lo pensáis tiene un mérito doble eh. es, a mí me parece sí. acojonante lo que, lo que se hizo con ese con ese personaje que es que tiene mérito eh. Eh, siguiente el número 9 catherine con c me parece pues lo mismo bueno, está pero más no, amiga. No, no 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 mal, mal. catherine pasa? era enemiga depende del final que eligieses sí. porque podía ser la mejor amiga también depende del final eso es, pero como yo soy ventajista, he hecho la lista ah, y tal, ya, ya. a mí me vale y la meto. Catherine, correcto. <laughs> Te mola el razonamiento, ¿no, Don Quijote? No, pero, pero vale, ya. pero venga. Vale. En el 8, Ridley, el mega bicho brutal de la saga Metroid, que aparte de que tiene un diseño que a mí me mola bastante. Es, suele ser bastante jodido y he de decir que para mí no sé muy bien por qué, porque es un monstruo, pero tiene hasta carisma, me mola, me mola mucho, de hecho las batallas finales para mí están bastante bien tiradas. En el siguiente está un poquito abajo, pero eh, bueno, que es Albert Wesker, efectivamente lo mismo que de el Chacal, el, uno de los malos que más chulescos y con más, no sé cómo decirte, también me recuerda un poquito a Dante, pero en el, en el plano malo. No sé, hay veces que dices, es un poquito hijo putilla, pero me cae bien. Eh, siguiente. Heihachi Mishima. También tiene que estar, lógicamente. También sigo diciendo que tiene muchísimo carisma ese tío. Que es un, Al fin y al cabo, si lo pensáis, es un puto viejo calvo. Con los pelos un poquito ahí, los pocos que tiene raro. Un peinado imposible. Mal, bien, mal carácter. Imposible el peinado. Sí. Y luego pega hostias como panes y tal. No sé. A mí me parece que es un personaje que mola, que tiene mucha chicha y daría bastante juego para una película sería una cosa así eh... el... <risa> <risa> correcto siguiente eh, sefiroz eh, está un poquito más abajo que en la lista de acá pero yo eh, considero que es uno de los malos digamos del de libro eh, además bastante ¿cómo decirlo yo creo a a vosotros os cae bien, porque a mí me cae muy bien. O sea, no, no sé muy bien por qué, pero a mí me cae de puta madre. A pesar de que es bastante puta y bastante cabroncete y está todo el rato, o sea, que es malo, malo de verdad. A mí me que cae eres bien. muy oscurito, Sergio Dío. Te tiene que caer bien, porque es sí. muy oscurito. Y sí. te gusta de pecho. Joder, macho. De pecho, hombre. Me gustan cosas más, más oscuras que de pecho, ¿eh? pero bueno. Y siguiendo con lo oscuro, lógicamente, que esto va a ser un, fest, un festival, Drácula. Tiene que estar. Es un poco trampa lo que ha dicho Akal, pero yo, me parece muy bien que Akal haya considerado Drácula, esto no está hablado, como personaje de videojuegos. Y es que en este caso yo creo que tiene suficiente eh, la suficiente entidad como para ser considerado un personaje de videojuegos. Digamos, ¿no? En eso estamos bastante de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Y ya entramos en Top 10. Ganon o Ganondorf. Eh, tiene que estar, que es el mal en sí mismo. Mira, a mí, de hecho, me cuesta bastante eh, decantarme por un un, Ganon, un Ganondorf predilecto, me gusta mucho, hasta incluso los diseños del Smash Bros. me parecen la polla y el personaje en sí me mola muchísimo, pero, pero mucho mucho hasta el punto de que no sé si lo habéis pensado alguna vez si yo fuera Nintendo realizaría un spin-off, pero vamos, claramente protagonizado por Ganon, pero vamos por Ganondorf, Eso lo, tengo, sí, sí. lo tengo lo tengo cristalino <laughs> en el número 2 <laughs> Mr. Bison y Sagat ahí a la limón eh, también me mola me mola mucho, incluso yo diría que me, me mola más Sagat que Mr. Bison Cuando jugaba a Street Fighter y llegas ahí a los cuatro jefes finales Que supongo que los cuatro son malos, tal y cual Pero cuando llegas a Sagat que creías que decía O sea, yo la primera vez que llegué dije No puede haber nadie eh, jefe final que sea todavía más molón y tal llega, eh, llega Mr. Bison y se ponía ahí con el Psycho Crash ahí a volar que se, <laughs> Volaba hacia <laughs> ti y te, y te jodía Bueno, me parecía, me parecía impresionante eh, lamentable, luego el tema de la película con Raúl Yolía y demás, pero bueno, eso, evidentemente, como soy si ventajista, lo he obviado y ya está. Y en el número uno, lógicamente, Bowser. Sorpresa también, tío. Ah, que sí. Pinchos por todas partes, es muy grande, es un puto dragón, tira fuego, te quema el culo, en fin. Eh, mola, me mola hasta su hijo. Me mola absolutamente todo de, de, de Bowser. Así que nada. Ahora llega el momento de deleitarnos con Lazarín. Bele. Dale. Allá vamos. Bueno, venga. Coincido por ahí con alguna cosita, pero bueno. A ver, en el 10 hay un empate muy loco. ¿Sí? Pero bueno, esos son mis gustos. Es algo lo que quiero. Ya está. <risa> eh, <risa> está Edward Kelly, que es el, el calvo malvado este de, de Nioh. Y el tigre blanco, que el que conozca a Nioh y, y se ha enfrentado al tigre, es al tigre con blanco. El Neo, tío. Oh. Que es un personaje <laughs> muy guay porque, porque es una cosa muy. Muy guay lo que ocurre con el tigre blanco. Eh, el que lo conozca estará de acuerdo conmigo y estará ahí emocionado. Pero bueno, y el que no, en fin. pues no la soplará. Tendrá la misma cara que Del Picón. Pues, pues eso. Como las vacas ahí cuando, cuando empieza a llover y, es. y hacen así, pues esa misma cara. No, no, no. Qué idioma es tonto! A ver, seguimos. Venga, esto ya es el. Esto era el 10, empatado porque era del mismo juego y era un poco. Sí. En fin, 9. Revolver Ocelot. Yeah. Sobre todo en, en, en Metal Gear Solid era una cosa, la primera vez que, que te lo encuentras que dices, madre mía, ¿esto qué es? O sea, que esto que es un juego, es una película, que mierda, sí. es esta. Eso es un flipe. Eh, después tengo a Lechak, pero de Monkey Island 3. Porque para mí, uh -huh. por lo que sea, pues lo viví en su momento, los otros dos fueron, lo jugabas en casa un colega, no sé qué, el 3 me pilló ya con mi PC y tal, y lo jugué. En condiciones y a mí ese me marcó mucho. Y ese lechak en particular me pareció bastante guay. Eh, después tengo a Goro, tío, de Mortal Joder, Kombat. Lo habéis o sea, pisado todo, tío. Pues a mí no <laughs> me gusta nada, macho. Ese pedazo de bicharraco con cuatro brazos, tío. O sea, qué mm. malo más guay. O sea, eso, eso es una maravilla. Pregunta: a ti te mola más que Samsung pero el Samsung no el viejo 1, sino el Samsung del 2. De la partida de Mortal Kombat. Pero 2, infinitamente tío. más, tío. Pero ¿Sí? el Samsung del 2. Lo mismo te da una hostia que te vende una Coca-Cola. O sea, es un poco. <laughs> Qué bien. Ese gorro, ese gorro. Ay, venga, es, ra es... racismo, racismo encubierto. Muy bien, no, coño, encubierto. Pero que es un personaje, esa, esa ropa que lleva con el gorrito, ese amarillo. Hostia, me recuerda ahora que lo dices pero en, otro, bueno, en otra raza a Eddie Murphy en el chico de oro tío en una de las no, ¿no os acordáis sí, lleva esa eh? ropa no que cuando sí? va y ¿Sí? dame, dame el cuchillo oh, ¿no? pues eso por favor <risa> <risa> cómo se nota que tenemos Venga. 25 años eh ya ves con nuestras referencias <risa> <risa> qué grande a ver ¿qué no el oro me resulta bastante bastante loco bien, bien. además en un juego en el que durante toda la partida te estás enfrentando a, a actores, que son uh -huh. actores reales y tal, y de repente te aparece ese ser que, que te cagas la pata abajo. Vamos, ¿esto qué es? En fin, el siguiente es Drácula, pero no un Drácula cualquiera, es el a Drácula ver. de Symphony of the Night. Ese... ¡What is a man! Es que tiene, es tiene una un maravilla. sillón, tío. en sí. el sillón gana mucho. Ese ahí sentado <laughs> con su vino, ahí con su copita de vino, o de sangre, o de lo que sea. De lo que sea. Pero sí. a miserable pile of secrets. Es una maravilla. Sí. Ese, ese Drácula es el mejor. Eh, después toma a Rugal. Porque Rugal... Bueno. Es guay. Es jefe final en dos King of Fighters y luego un personaje en todos los sentidos. <laughs> Bison, tenía que que estar que Bison, por supuesto, mm -hmm. y, y además es eso, es un poco... Ya llegabas al, al, a Balrog y era ostras, y luego Sagat y ostras, y ya al final decías... apoteósico uf. sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, Tengo a Wesker, ¿Sí? a continuación, porque Wesker es... Hostia, coincide bastante conmigo, lo cual no sé, Hombre. No sé si se habla mal de, de quién. Pero Yo de, creo que me ha resultado la lista de malos. Ha sido bastante más fácil de confeccionar sí. que, que, el, que la otra. Porque los tenemos más marcados, sí. 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 Eh, pues en el número 2 tengo a Sephiroth. Sí. Por, por todos los motivos que ya sabéis. Y en el 1. Uno... Ay, Dios. <laughs> no, en el 1 tengo a Bowser. Porque, porque, a ver, ese primer enfrentamiento, el, el Super Mario 64, de sí. coger de la cola y le tiras y no sé qué. Es que eso, 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 eso marca mucho. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Pero yo creo que voy a hacer una mención especial a, lo, a los esqueletos rodantes de Demon's Souls, tío. Sí. Es posiblemente el personaje más asqueroso que se ha diseñado jamás en un videojuego y más absurdo. O sea, es una especie de Terminator que es un esqueleto y que avanza hacia ti rodando por el suelo, tío. Sí. Vete a la mierda from software, hombre. Estáis locos. Estáis locos, tío. Pero claro, para, para desviar un poco tu atención, hay mantas gigantes que flotan en ese mismo escenario. Están, están locos. Entonces, mención especial para los esqueletos de mierda. Pero, pero me quedo Bien. con Bowser. A ver, ahora lo que todos estábamos esperando y como guinda final del programa, la lista de Don quijote no, que puede pero, ser apoteósica. ¿Qué va, tío? O sea, me los habéis pisado todos. Tú sabes que soy muy te agresor, pero después de decir tú... Que te irías de fiesta con Dante y que tu amiga es Catherine, yo creo que ya más no se puede decir, tío. O sea. En fin. Pero bueno, no, me lo habéis pisado casi todos, tío. Yo en el 10 diría a Joseph Sit de Far Cry 5. No por nada en particular, sino porque los enemigos de Far Cry, mm -hmm. aunque ya están abusando mucho de lo mismo en todos los juegos, pero tienen un perfil así muy molón, tío. ¿Sabes? Sí, ya se están sí. sobrando un poco, pero en general molan bastante por meter, no sé, el último que he jugado, tío. Me parece que tengan que estar ahí. Hombre, y en, en el Far Cry 5 mola mucho. Además, el principio de la historia sí. y lo muestran y sí. tal. Sí, no, y en general es todos muy, los muy Far Cry muy, los vaya. enemigos mola mucho, se lo juran mucho, tío. Sí. Luego sí. en el 9 a Kevka. Eh, igual, para mí de Final Fantasy se firó, tío, eso mola mucho, tío. Pero Kevka tiene un punto así como raro, ambiguo, extraño, que es muy divertido, tío. Luego sí. en el 8, Pyramid Head de Silent Hill. Me parece un, uh -huh. un personaje muy molón, tío. Y dentro de entonces, los juegos de terror y tal. Siempre se habla de sí. Nemesis, que luego está también en la lista, pero, pero a mí que mola mucho también, tío. En el 7 sí. Bison, de Street Fighter, tío. Eh, Por pues lo que ya me he comentado tío. Ese que gemelo habéis pisado todo. Dejarme el último, macho. no En el 6 Goro, de Street Fighter. Estoy con Lázaro, que lo ha dicho, tío. Es que... Era impresionante el diseño, tío. Sí. Y voy más allá, en la película, incluso Oye. de Street Fighter... de Perdón, de Mortal Kombat mola muchísimo, tío. En el 5 Glados de Portal, me parece un personaje muy molón, sí. tío. Muy guay. En el 4 Nemesis, el rollo además así en plan de película de Cliff Barker que tiene, tío. El diseño mola un montón. En el 3, sí. creo que también lo habéis comentado, tío. Es Andrew Ryan de Bioshock, me parece un personaje tremendo, tío. Así rollo filosófico y profundete y tal, mola mucho, tío. En el 2, creo que también lo habéis dicho, Lechak de, de. Sí. Tal. Y uno Drácula. Pues también que voy a decir, Ajá. tío. Esto Para te pega mí, bastante sí. bien. Pero el de Master of Darlings. Por supuesto. No, y el de las aventuras gráficas ¿El de verdad? De las aventuras gráficas de Play 1. También, por supuesto. Yo Castlevania, Castelvania no sé lo que es eso. Yo lo digo por eso, principalmente, tío. Bueno, bueno. La más, de, la más decorosa y decente que has, que has hecho en toda la Darley sí. Tu Tú, noche tú, tú yo, de fiesta tío. con Dante y luego nos lo cuentas qué tal te ha ido, tío. <laughs> en fin. Bueno, pues hasta aquí. Hasta bien, eh. Yo me he no está bastante. mal no está mal sí la verdad es que me yo me he partido el culo sí yo también y no precisa y no precisamente precisamente con tus chistes lamentables te lo tienes que mirar eh bueno no joder, yo qué sé no 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 coarte mi creatividad tío. no no si no coarto al contrario si yo sé cuánto más te lo digo más haces y, y me mola porque de cada tres uno sale medio decoroso pues me vale ya está bien sí esto la es, me, esa es la como, media no esto es como disparar con la M60 en un Call of Duty tú Correcto. disparas y bueno las balas salen un poco así perdidas pero hay alguna que hay, hay alguna que no da bien no lo, lo arregles tío ese es el rollo algunas efectivamente pues oye que oye muchas gracias sobre todo a don Daniel Acal eh, por estar aquí esperemos por cierto que el programa eh, pueda ser al final lanzado porque si no nos cortamos las veras subin arrow la polla sí, ya récord mundial el gafe café... Pepe Gáfez de los videojuegos, tío. Yo a te digo. <laughs> eh, y lo, oye, que bueno, el, lo pues he muchas... dicho. Yo, eh, un, placer yo, eh, un placer tenerte aquí. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Sí, eh, me ha molado, tío. sí No también. tanto con tus comentarios de mierda, sobre todo con <laughs> tops y demás, bueno. pero en general <laughs> bastante bien. Contaba con ello. Muchas gracias por invitarme y nada, espero que me, me vayas a invitar otro día. Sí, hombre, si sobre todo tu tecnología vanguardista te lo permite. <laughs> Contaremos contigo, sí. Prometo mejorarlo, no os preocupéis. Sí, sí, madre mía. Y oye, a la zarinja Donkey Kong, un placer como siempre, vosotros la semana que viene asegurada. Y nada, lo dicho, la semana que viene más y mejor porque tampoco es muy difícil. Así que nada, chao. hasta luego. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.